Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de en Rojo, el número 76. Programa en el que vamos a contar con el equipo médico habitual, don Lazarín. ¿Qué tal? Hubo gente que te echó de menos. Hola, ¿qué tal? Entre uno sí, y tío. dos oyentes, tío. No está mal, ¿eh? No te preocupes, que se, se van a arrepentir hoy. Ya, correcto. <laughs> no pasa nada. Que nada, yo lo siento, lo siento a, a eso, ese uno o dos que me ha echado de menos. <laughs> que, que el mundo del pop es lo que tiene, que cuando haces pop, pues no hay stop y claro. esas cosas, Madre mía. así que nada, esto era un compromiso en la discográfica y había que estar y, y es verdad que después de estar nos tomamos unas sidras, pero y claro, no cosa, hay... no... No. claro es como, ay, ¿qué hacemos?, nada, había que, que hablar cosas de las y eso, bueno. pero vamos, que, que llegué, además que lo, lo, luego, lo, lo yo creo que lo dijisteis, porque me he estado viendo el programa, por supuesto. Lo dijisteis en plan, me ha puesto un brazo, yo creo que fue Aureal, a que va a llegar justo cuando hemos terminado. Y así fue. Correcto. Me conecté, me conecté, dijo, a ver por dónde van y ponía desconectado. Digo, pero pues si hace un minuto estaban... Así que nada, lo siento, lo siento. Lo que hay, iba, a está. Decir, iba a decir no volverá a pasar, pero seguramente sí. O sea, no Posiblemente. Sí. Pero bueno, estuvo tu primo ahí dando la brasa, así que... ¿Cómo no va a estar? ¿Cómo no va a estar? correcto, no no, correcto. correcto. tiene que ah. estar. Así que eso, que por cierto, no he abierto ni el chat, ni Twitch, ni polla. Eh, ni yo. Eh, yo eh, es que estaba abriendo yo. Lo estaba abriendo yo y mi ordenador seguramente esté explotando ahora mismo. Lo siento por el que tiempo. Correcto, me está viendo, sí. es así. raro. Yo, oye, Orial, que no te, ni, ni te he saludado. No, no, parece, no te, te, yo, te, yo estaba aquí como suelo hacer, escuchando aquí tranquilamente <laughs> la charla esta de, del pueblo, la puerta. Está muy bien. <laughs> bueno, eso está Pero eso te mola. En por la cierto, ¿eh? Lázaro, sí. está, Lázaro se está quedando, ¿no? O eso soy yo, Sí, ¿no? Bueno, en fin. Que por cierto. ¿Qué pasa? Estoy volviendo, estoy volviendo. ¿Qué ha pasado? Vuelve. Vale, vale. Que hay que avisar que a lo mejor tenemos eh, invitados, está, está invitados sorpresa. Eh, ahí en mitad de la, de, de la retransmisión. Sí. Es, es posible. Es, ¿No? ¿A Lázaro? Es probable. Es probable, ¿no? Probable. Pues las es que en este caso la ha perseguido Lázaro. Sí, es probable. Yo, yo... Bueno, eso no es. Es probable, simplemente. ¿No? Yo espero. Yo espero, vale, yo vale. espero que... Bueno. Espero que sí, espero que sí. Eh, Luego lo y se conectará pues eso, después en mitad de la que estamos jugando, ¿no? Dentro de una hora una cosa así, pues estaremos en mitad de la que estamos sí. jugando. Básicamente. <laughs> sí. En mitad de del, del, la que estamos jugando. Del primero, vamos, del primero. En mitad, ganar. no, de mitad de lo tuyo. O sea, el, efectivamente. Que oye, que bajo la escaleta. Bajo la escaleta. Y vamos, vamos a empezar con Abandon, porque sus creadores están borrando Ajá. todo rastro. Básicamente están huyendo como Pues como ratas, básicamente, ¿no? Lo que viene a ser un, un raterismo. Que Sí. Es una sorpresa sí. colen las gaunas, pero por la escuadra además, ¿eh? sí, sí, sorpresón. En fin, luego vamos con el tema con el tema, ¿no? Eh, PlayStation Plus, la respuesta de Sony a Game Pass, que en un principio aparecerá en junio. Luego vamos tema con que te otro. quema. ¿no? Sí, sí, pero es que luego vamos con el retraso del año. Eh, Breath of the Wild 2, que a mí, bueno, ya lo, me habéis escuchado por activa y por pasiva, que en un principio se va a primavera del 2023. Eh, pues luego vamos a seguir con GTA. Bueno, con Rockstar Con GTA Plus El servicio este de pago Que se han sacado de la manga Lo de Rockstar Para sacar Como no ganan dinero Para ganar un poquito más de pasta Con, con GTA Online Y esas cositas Y luego vamos a acabar La sección de actualidad Con nuevos gameplays De títulos como site Project Rio, Forever Sky Sí Quantum Error ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Salvador. Uf Los vídeos bien, Uf. ¿no? Buena, sí. buena, buena mierda Buena sí. mierda Y luego Vamos con uno de nuestros De nuestros rankings En este caso a recreativas sobrevaloradas que joder va a haber va a haber polémica va a haber aquí va a haber de todo es esca China, que por cierto tienes muchos fans eh, aureal con tus mierdas de tops tienes fans pero a, a exportas, Pues eh. no ibas a perder la oportunidad de, de coger aquí <laughs> las antorchas las picas y todo supuesto por supuesto, ahí, por supuesto. el ventajismo esta persona Le sí. Sí, es que lo de Tenchu te perseguirá forever. Qué hijo de No, no, porque que me Venga, diga así. Sí que admito los palos por olvidarme de, de Silent Hill, que en mi caso es un pecado mortal. pero Eso también. Resto, vamos. Es que lo que hemos, o sea, lo que, lo que seduce es que has metido Tenchu, sí, y Silent Hill no. Entonces eso es sí, lo claro. que te va a perseguir forever. Eso es lo te va a perseguir siempre, sí. sí. Eh, Hombre, yo no tengo, no tengo la culpa de que no haya compresión lectora. O sea, que en este caso <risa> auditiva. <risa> Así que nada, pero bueno, oye, antes de, de entrar ahí a la polémica, que luego ya habrá, ma, habrá tiempo más que suficiente. A ver, Lazarín, entre Bongo y Bongo, entre bongo, y bongo que, ¿a qué has estado jugando? He jugado, he jugado muchas cosas, tío. La verdad es que he jugado muchas cosas. Por Voy cierto, a, por a ver, levántate. O sea, perdona, salta para que Ahora. se te vaya la amistad. Anda. ¿Eh? Camisetón de Street Fighter, chus. Bueno, y cuidado, cuidado que. Cuidado. Mira dónde me estoy tomando el café, mira. Oh, eh, mira qué maravilla de en sí, sí. Estás ¿Eh? encasillado, eh, pero me parece muy bien, la verdad. Estoy en casilla. Estoy en casilla. Bueno, da igual. Joder. Eh, uy, madre me madre mía, el micrófono. que por cierto, voy a ver el chat y estas cosas. Bueno. Que, ¿A qué estamos jugando? Eh? Correcto. Qué estamos jugando? Bueno, vamos allá. Eh, empiezo por los retros, como los retros, lo de siempre, la verdad. Eh, sigo jugando aquí, no Fighters 95. No, o sea, yo cojo la Switch. Me descargo cosas, compro cosas, pero no las juego, porque veo, veo el, el icono de Game of Fighters y me paso el rato ahí. O sea, puedo estar jugando eternamente a esa mierda. El otro día iba en me el mes y, y estoy a punto de tirar la consola contra el suelo, Joder. porque era incapaz de cargarme a no sé qué personaje, pero me estaba, o sea, me estaba trampeando de, de forma flagrante y me enfadé un poco, pero a los minutos claro. se me pasó y, y seguí jugando. O sea, no... O sea, si me dicen, ¿con qué juego estarías ya para siempre con esto? He puesto un vídeo, he elegido un vídeo de, de la gente, de cómo juega la gente online a esto, sí. de, de un servidor de, de juego online eh, chino, que Adiós. no se puede ser más guarro, o sea, no se puede ser más guarro. O sea, aprovechan... Eh, absolutamente todos las la, los bugs del juego para, para hacerte combos infinitos y destruirte en, en segundos. Es un infierno. Pero bueno. Pues qué asco. ¿Qué crees? Que sí, te un, poco, un poco de asco. Bueno, voy a, voy a pasar un poco así de puntillas por dos o tres cositas. A Como ver. por ejemplo, Horizon Forbidden West. Eh, sigo con él. Eh, me está pareciendo muy guay. La verdad es que me. O sea, yo entiendo que lo a has ver. dejado, Sergio, que yo sé que tú lo has dejado por aburrimiento. Sí. O sea, lo entiendo en cierto modo. Yo, yo, yo lo estoy disfrutando bastante. Y, y el ritmo que tiene es que no... O sea, te puedes tirar cuatro horas jugando sin parar. O sea, yo, a mí me parece que está muy bien, muy bien uh -huh. hilado yo, todo, muy bien yo, hecho. Yo paré, yo paré, pero no a las cuatro horas. Ya. O sea, <coughs> yeah. Yo paraba. Porque yo llevo, eh, no bueno. sé, llevo como 12 horas o algo así. Y, uh -huh. y la verdad es que me está gustando. Lo que, lo que sí es verdad es que no es como el juego principal al que quiera dedicarle el tiempo o sea tiene ese puntito de o sea ya empezamos a claro o sea que a, no, no, a... pero desde el principio ha sido es muy guay me estoy divirtiendo mucho pero ahora a eso a se le llama así, otra cosa, a recoger o sea. a recogiendo cable no un poco vamos a recoger cable <laughs> no, no, no no joder pero es que el primero te puedo decir mira me lo he acabado corriendo porque es que estaba ya harto me lo, me lo quería acabar por yo qué sé por por cerrar la historia, empezar el 2 ahí un poco tal. ¿Sí? Pero en este no, en este, en este eh, disfruto mucho el tipo que juego, pero no, no exige ahí como, o sea, puedo jugar otras cosas. Y luego al rato digo, ay, venga, bueno, voy a echar otro un par de horitas ahí. O sea, que me parece que, que está bastante guay. Y el otro día estuve luchando contra un jefe, bueno, esto iba a ser corto, pero bueno, lo siento. Estuve luchando contra un pedazo de jefe, llegué eh, mal de... De, de ingredientes para hacerme flechas y cosas de esas, mal de habilidades, mal de nivel, mal de todo, que este bicho me daba dos hostias y me mataba, y estuve como dos horas para cargármelo, pues es un puto cabezón. Pero... Lo sí, no, yo de eso me encontré varios y no había manera. Tenías que tener un arsenal mínimo o si no te crujían. Sí, sí, pues, pues yo llegué a un bicho que doy por hecho que tú te lo has acabado, <coughs> que que te lanza fuego, sí, que tiene venga, como dos, dos cañones venga. a los lados y, y lanza fuego. Uh -huh. que, que vamos me, que con los spoilers. Me pegaba Uy, un poquito. No sé, no, no, spoilers es un que enemigo. el trailer. Es un puto enemigo, es un, o sea, es un dinosaurio. Spoiler, eh. forbidden west. Es un dinosaurio un poco cabrón que, que lanzaba un misil y me mataba de un golpe. Con lo cual me costó un poco, pero bueno. Eh, pero, vamos de vamos de de adelante. para adelante. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, sigo con Stranger of Paradise. Eh, me jode no poder emplear todo el tiempo de mi vida en jugar a esto, pero tengo que respirar, tengo que comer, tengo que trabajar y tengo que esperar al cabrón de mi amigo Mario. <laughs> Porque me lo estoy jugando con él y principalmente este es el motivo. Eh, estoy, Muy bien. estoy ahí aguantando las ganicas. Pero bueno, Yo estuve sí, jugando debes. en co fíjate, para, para joderte. Joder, macho. ¿Qué te parece? que avisas. Más, sí, que claro, avisas. Tenía, jugando... Además, tenía, tenía permiso de mi colega. Si era para ah, jugar ¿sí? con Hadouken, sí, tío, para Anda. que veas. Pues, pues mira, tío, pues estuve jugando con, con Adrián, fíjate. Para, cambiamos el Den Ring, que el cooperativo del Den Ring, para hacérselo es, mirar... Es una, es una puta mierda, Es una basura, sí, hay que decirlo así, claro, es bastante malo. Y estuvimos juntándole jugándole ahí al, al este, y bien. Bien, 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 bastante bien. Lo, bien. lo que viene Muy a divertido. ser hostia, sí, lo que viene a ser hostia sin ton nison, Sí, y sí, a lo, loco, a lo loco ya está. O sea, no hace falta ni ver los, los vídeos entre, <laughs> entre zona y zona y de que voy a matar aquí a quien sea. Eso Correcto. es Correcto. Bueno, pues eh, venga, va. Eh, nos dio por jugar a Sonic Racing, tío. ¿Cómo? Lo cogimos ahí, Sonic <laughs> Racing. ¿Pero y eso por qué? Pues. Eh... O sea, que me, me parece bien, ¿no? o sea, a mí me gusta, pero que no te pegue una mierda, a <coughs> Ya, pero, pero estábamos eh, hablando de jugar a of Paradise, a Destiny, a no sé qué. Y estaba Mario con su hija y dijo a su hija, ¿qué wow, sorry, Racing! Y lo pusimos y estuvimos jugando en cooperativo. <risa> ¿Cómo? <risa> Entre pues, tres. Pero, de todas formas, y... tío, lo tuyo es que es una enfermedad ya, tío, es una mierda esto. Es tío, el. Tío. Ver, oh, yo madre. disfruto cada momento que paso junto a la consola da igual. Pero tienes que sea. jugar todo en cooperativo, tío. No, no, lo que pasa es que en este, en este caso dio la casualidad. Dio la casualidad, de, ¿no? Claro. Casualidad? de Oye, Pues la hija de Mario quería jugar y fue como, ¿y por qué no jugamos todos? Venga, va, lo descargamos y jugamos. Y estuvimos ahí jugando. Vaya rollo me estás contando. Muy divertido, no sé, ¿eh? Muy divertido tío. esto. Es Aureal porque es educado. Y luego las metes no, también un poco así. Sí. Pero está es que flipando igual que yo. O sea, se sois, está diciendo, ¿Qué está diciendo el chaval este tío? Con sois auténticos sociópatas. hija de no, no, o sea, no sé no no incapaces que se es incapaz de. Mira, por una vez y que, nadie. Sin, sin que sirva de precedente, estoy un poco con Sergio. ¿O no? Joder, Qué gentuza de mierda soy. Tío. Pues si es que se le nota en la no cara. Que la os, cuento, que os cuento mi vida ahí, mi sincero. Venga, pues a tomar por culo. Venga, Racing, muy bonito, ¿eh? Para jugar. A veces. Ahora, a ver, eh, ya me he enfadado. No, hombre, no, ya no me he enfado nunca. Eh, Far Cry 6. Eh, no sé si ah, sabéis que el vida. fin de semana pasado eh, era el fin de semana gratis de Far Cry. Y estuvo ahí gratuito todo el fin de semana. No sé si fue porque estaba gratuito, o pues realmente ha envejecido muy rápido <laughs> el juego. Pero jugué nada, un par de horas. La historia me importaba una mierda. O sea, no, no tenía ningún estoy, tipo de yo estoy de acuerdo contigo pero empiezo a estar un poco preocupado eh. a mí la historia de los juegos me la empieza a sudar en un porcentaje bastante alto de los casos eh. es que es en este particularmente o sea me daba igual el castillo este me daba igual que, que si el barco que si lo otro o sea me daba absolutamente igual y claro como me daba igual me planteé en el juego ya después de la de la intro y tal y decía ¿qué hago yo aquí? ¿para dónde voy? ¿qué tengo que hacer? o sea es que no sé le falta un poquito de alma técnicamente bonito y seguro que jugando en cooperativo. <laughs> <Qué> asco, <laughs> seguro que mola tú. mucho, pero, pero no sé, tengo demasiados juegos. O sea, es como vamos a, vamos a sacar este fin de semana, eh, el fin de semana gratis de Far Cry, para que a la gente se enganche. Que como no está jugando a Elden Ring, a Stranger of Paradise, a, a todo lo que hay, pues nos van a hacer muchísimo caso. Y efectivamente no ha hecho caso ni Dios. Pero bueno, yo lo probé un poquito. Lo probé un poquito y descubrí que no que tampoco tengo ganas de jugarlo. Muchas gracias. Muy bien. Qué bien, eh. Las en fin. Hay... Oye, ¿no preguntan, parece? preguntan por S Bound, que se has avanzado mucho. No, no he avanzado absolutamente nada. Mira, lo dejo, lo iba así cerca del micro. <laughs> absolutamente nada, no es lo he tocado. ¿no? Es que, eh, pongo la Switch y me pongo a jugar King Fighters. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Es que no no se puede hacer nada, lo siento. Lo siento a los fans de del del niño este odioso. <laughs> Joder. ¿Cómo se, ha... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. niño? El niño de, de Earthbound. Ah, en joder, Es que estaba otra Ness. cosa, perdón. Ya, si no me haces ni puto caso, ¿no? pasa No, no, nada. Es, que, es, que, es que tengo <laughs> fuera coña. Como está, estás hablando y tal, no sé qué, y a veces se me va un poco la pelota. O sea, quiero, quiero de verdad mantenerme concentrado, pero es complicado ya, este yo, yo, yo y, lo haciendo si se, ha se me ha olvidado del juego este. Está ahora está apuntando. Que se va sí. a cargar control en mí porque no le he pasado links de un par de juegos, pero bueno. No, yo no que he pasado. Busque, links, coño. Yo no le he pasado links de ninguno. <laughs> Así, bueno, lo, esto, de estos de la que estamos jugando, sí, de los demás no. No pasa nada. Ah, bueno, no pasa y nada. Y el problema es que si me pongo a buscarlos, va a explotar el ordenador y no es plan o sea, tampoco. Esa bueno, excusa es buena, ¿eh? Apúntate, Laureal. Bueno, ya visto que buenas, no aquí los, ya me pones no sé CPU overloaded. Si tenéis por, en, por ahí en casa un i7, un i9 con 16 GB de RAM o algo que, que, Joder, no queráis, macho. que no queráis para nada, yo lo, yo lo adopto. El morfanito. Bueno. Buen Madre mía, qué hijo en fin. de puta, vago, tío. En fin. <laughs> vago no, no. sí, si encima estoy diciendo que, ya, que me pongo a abrir mi ordenador y, y le pongo un procesador nuevo. Pero es que no lo tengo. Es que no puede ser. Todo, todo no se. Me tío, da igual. Es que, es dice, tío, es que. Tío, de ver, es que... Es que bueno, me venga. Te eh, llamo vago porque es un puto vago, tío, y me dice del ordenador y no sé qué y tal, ¿Qué que, que lo sé, cambia o no sé qué. Sí. ¿Qué estás diciendo, tío? Pero llámame, tío? Deja, de, llámame, deja la taza. La taza llámame, deja. llámame cutre y agarrado, que, que estoy diciendo que la gente me mande un, un procesador. No me llames vago. Es que no tiene ningún sentido. Bueno, da igual. <laughs> Lo hago por el tema de los leaks. Si es que, tío, ese te... Bueno, da igual. Que continúa. Continúa. Con... Aquí está... ¿Quién, otra ¿quién cosa. eres? ¿Quién eres? <risa> <risa> Bueno, va, WWE 2 k 22 No sé si llegasteis a hablar de esto el otro día, creo que sí. No, no fíjate, por educación, ¿no? tío, te esperé. Y es otro Qué que maravilla. tampoco tengo apuntado en mi lista. ¿Qué te parece, tío? ¡Qué, Qué desastia, maravilla! Visto? Bueno, pues vamos a, maravilla. vamos a comentarlo. Yo he estado jugando, he jugado poquito, ¿eh? Tengo que decir que he jugado poquito. Me he visto un poco abrumado por la cantidad de personajes, la cantidad de modos, la cantidad de todo de la todo vida ya. en este juego. Eh, tengo que decir que. En, yo soy más de machacar los botoncicos, o sea, yo soy más de, o sea, este, este juego va en plan eh, piedra papel o tijera, ¿no? un, poco, es un sí. poco, de si te hacen esto pulsa aquí. Pero y si yo lo soy... piensas, si lo piensas, es un, eso también sucede, bueno, es que es así en Death or Alive y bien. Eh, sí, un poco, sí, un poco, sí, ¿Mm. pero, pero, yo me refería a los, a los eh, juegos de lucha libre de tecnos estos antiguos. Ah, bueno, a los joder sí, a los Que, que me era, me era el el machacar, machacar el botón ahí hasta que saliera... Fuego. Las mejores recreativas que ha habido nunca, esas, ¿eh? Esas son una maravilla. De pressing catch, estrella. joder, que madre mía, tío. Entonces, bueno, me ha parecido... Me ha parecido Hoy no pregunta, perdón, te, 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 te interrumpo. No, ¿Cómo no, no, llamabas, tío? Es favor. que eso iba por, por barrios, tío. ¿Cómo llamabais ahí, en el tuyo, al, al manitu del Último Guerrero? O sea, el especial que tenía que hacer así fue y no tiraba. Sí, que, le, había, que le levantaba sí. así, ¿no? Que hacía... En Usera el, era el manitu En, el, en Manitú. vuestro barrio, el manitu En nuestro barrio era el especial del Último Guerrero. Sí, tío, lo de Maritú, es muy, muy guay, eso, ¿eh? Sí, me gusta, tío, me sí. Gusta. sí. A Aureal oh, ni yeah, le pregunto no. porque el pressing catch no te pega. No, no, la, no, no. Lo, no, lo, no o sea, la gente, más que... eso es, la gente, o sea, con mallas y tal, si no tira rayos, no te molan, ¿no? no tío, eso es, eh, eso es. Efectivamente. Que me parece bien, además, de hecho, ¿eh? Muy bueno. bien. Nada, nosotros en, en Alcorcón, en, en los recreativos Quinta Avenida de Alcorcón, éramos más de jugar y, y, y no le poníamos nombres a las cosas. Y menos de disparar sí. rayos, hombre. Goño. Eso es, y menos de disparar rayos también. Eh, en fin. Eh, ah, bueno, están, están diciendo en el chat que otro día hablamos de traducir Ultimate Warrior como Último Guerrero. Eso es una maravilla, tío. Eso es una maravilla y está a la misma altura de Terremoto Earthquake. Corre, eso, eso, es, eso, es... Eso, eso es genial, eh. Pero eso yo, es maravilla. Yo, ojo, yo estoy a muerte con esos nombres, eh. A muerte. No, no, o sea, yo soy fan de... de... De los hermanos brothers, por ejemplo, que es un concepto así también un poco parecido a. Terremotor. Yo estoy a muerte con Héctor del Mar, a muerte todo. Me parece todo perfecto. Que eso estoy convencido, lo, lo tradujo él, o sea, bien. Todo eso. Sí, muy sí, bien. claro. Héctor del Mal es el jodío, En fin. Eh, bueno. Venga, va, vamos a seguir. ¿Qué más tengo por aquí? ¿Qué más tengo? Que, por cierto, bastante eh, bien. Es que has dicho, bueno, es que te, te he interrumpido, lo reconozco. Que bien, ¿no? El depressing ha bastante bien, ¿no? Sí, lo que pasa que es, o sea, eh, hace falta mucho tiempo para dedicarle, porque es, es tochete, es tochete, y, y a nivel visual, el problema es que parece que hay muchas animaciones y muchos movimientos que están como muy enlatados. O sea, que, que es un poco es un poco heavy rain, ¿sabes? <laughs> Tiene un poco el momento, momento heavy rain, porque es como vale voy a hacer esto y hay una animación ahí que no puedes interrumpir sí pero eh, es que son muchas ocasiones o sea que sí, es inevitable pero, pero un pero, juego de lucha o... o sea de lucha de de presica, es que es complicado eh ya ya ya, no. ya por eso y de hecho de decir que está para mí me sorprendió gratamente porque claro después de la auténtica escoria es que, que, joder, que fue el, anterior, el de hace dos años, el de hace dos años era un desastre es verdad madre no mía. no y visualmente es, es una cosa loquísima o sea las entradas al ring de los personajes con la banda sonora y tal es una, es un, es un delirio, es sí. visualmente, es espectacular. Correcta. Pero bueno, pregunta pregúntale en el chat. A ver. Okay. Warrior 6 si no sale en el juego Chris Benoit. Joder, ya empezamos. No, podemos, no se puede hablar de eso, hombre. No se puede hablar de eso. Vale. Eso no ya se, está, eso por no cierto, se... la, la basura, la que es una basura, es que como se nota que es tu primo, tío, qué asco, tío. ¿Qué dice? Está ahí metiendo cizaña ahí, que eso que <laughs> es que decía que se alargaban los programas por Lázaro y que soy yo que le da bola, dice. Qué bueno. sinvergüenza. ¿Le has pagado? No. Bueno, tú no pagas, ¿no? Paga, ¿no? Una, no una, yo... una cerveza ya está como mucho, ¿no? Asco, sí, mi primo, mi primo una cerveza no tiene ni para empezar, chaval <laughs> Ah, bueno, que es profesional también de, de la materia alcohólica Por supuesto, por supuesto ven, 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 con En su plan, tema, joder, y diciendo, tiene toque de Heavy Rain O sea, os sea, habéis pasado ahí No, hombre, no, que no es una comparación Hablo de que las animaciones están súper enlatadas Que hay momentos en los que no se puede interrumpir ya la hay, Y ahí te, te, te he entendido y todo, fíjate, macho Sí, pero está claro que soy incomprendido, no pasa nada Sí, tío, sí no pasa en fin. nada En fin, venga, vamos a seguir eh, ¿A qué más he jugado? ¿A qué más he jugado? Ah, bueno, he probado, he probado el, modo, el modo cooperativo de Returnal Ah, hostia ese sí que, <coughs> Hostia, sorpresón, ¿eh? En la te Colombia, en, esta, en este caso Lo que pasa es que lo he probado Porque pues con... estás muy encasillado O sea, encasilladísimo O sea, es una cosa, tío uf. Pero bueno, ¿qué tal? Bien, ¿no? Madre mía, pero es la cabrón eh, muy, si no, no muy bien No pasa nada Hay gente, hay actores encasillados que les ha ido muy bien Eso es verdad Mira, Bruce Willis. Ah, bueno, tampoco. Bueno, da igual. Eh, <laughs> que, que muy bien, muy bien el, el, modo, el modo cooperativo. Y para gente que se le ha atragantado el juego, que doy, doy fe de que hay unos cuantos. Unos que cuantos. Eh? Uno que otro. Eh, Pero ¿por qué? ¿Qué asco? Re Returnal. ¿Pero qué coño pasa? Hay uno tío? que le llama Retruñal. <laughs> sí, sí. R y otro, rotura, bien, anal. Eh? rotura Anal. Rotura <laughs> Anal también está bien, ¿eh? este tiene, tenéis, ese tiene doble sentido además tenéis, está bien ¿eh? tenéis mucha inventiva de puta, ni puta idea de juegos tenéis pero inventiva tenéis un bollón, ¿eh? anda que nosotros tenemos mucho de las dos cosas ¿eh? hombre pero no, o sea returnal es un juego que, que no, nadie puede meterse con returnal o sea si eres, ah vale eres vale, vale. Returnal, perfecto mmm. luego en las recreativas vamos a dar sin sin Tornison pero a returnal ojo vale. cuidado que no a returnal, le toque nadie ¿no? No, que no me lo toquen que lo dejen tranquilo que no lo provoquen eh, eh, bueno da igual no sé quién habrá cogido la referencia, pero no pasa nada. Yo, lamentablemente. Bien, eh, yeah, sabía yo que sí. Bueno, que returnal. Eh, me ha dado tiempo a probar un poquito online con un tío desconocido y bastante guay. Es verdad que el movimiento ha sido como que es un poquito más rápido, un poco antinatural del personaje. Cuando juegas desde fuera y ves al otro personaje moverse, es un poco ridículo, porque es como que salta así como muy rápido y. Ahí te, le falta un poco de realismo, ahí al, pero, pero es muy guay. O sea, es jugar a una recreativa de dos jugadores de toda la vida. Es echar un contra ahí a, a, a caraperro. Es o sea, me maravilla. está yendo un poco, pero, pero bueno. Bueno, no, pues ya está. Pues lo, que, pues lo que tú quieras. Es. Contra, dice. <laughs> lo has probado, lo has probado tú. Lo has probado, no lo has probado. ¿no? Bueno, va. Cooperativo, <laughs> qué bueno, tío. ¿Estás loco o qué? <laughs> Ya. En ¿Qué? fin, venga, termino. Bebe agua. Por... Por oh, cierto, los, los sigo malos. malo, o sea, llevo como tres semanas malo. Tengo... Es increíble. No sé. Es el virus más agarrado que... Tengo, o sea, tengo oh, cáncer Dios. de sida, de garganta, yo no sé lo que tengo, en fin. Qué asco, tío, madre. Mía, eh... madre Termino con Tiny Tinas Wonderlands. Uf, ¿Has jugado a eso? He jugado a eso. Madre mía, tío. Me lo esperaba de Ureal. De ti, no, la verdad. Pues, hombre, en cooperativo, lo Ureal... esto tiene cooperativo también, a muerto. Sí, ahí, pero ¿no? no, pero todavía no me ha dado tiempo a probarlo el cooperativo. Joder, luego, no. luego, a lo mejor después de Hadouken lo probamos un poquito. ¿Cómo? Ya te lo contaré la semana. Ah, bueno, que, que lo viene. probas tú. Ah, pues, no, entonces... contigo, no, porque tú. No... <laughs> Correcto. Puedes ah, hacer nada, lo que el día que tuvimos que probar el Babylon Fall hasta que di con tu usuario oculto y no sé qué, madre mía. Correcto. En fin, una falta de costumbre. No, es que no bueno, tiene trabajar en estas cosas, que tienes que estar ahí blindado, entonces lo dejas blindado y ya está. Eso es verdad, eso es verdad. lo que hay. Que Tiny tinas, eh, muy Borderlands, muy 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 Borderlands, a pesar de que el desarrollo sea, o sea, el, el, la, la narrativa y tal cambie, sí bueno, es que es prácticamente lo mismo, pero dentro de un mundo ahí de dragones y mazmorras hay escopetas, metralletas, da igual, porque es totalmente libre. Pero tiene algo que me ha molado bastante porque Borderlands está guay para la gente que le guste los shoots, los cooperativos y tal, mola. Pero tiene momentos muertos muy a menudo y muy largos. O sea, como vete aquí y vas ahí corriendo por una duna, sale un perro, lo matas, sigues corriendo, te tiras cinco minutos andando en la nada. De este juego no, esto va, esto, esto va todo el rato a toda hostia. Están saliendo ¿Así? cosas. Sí. Están saliendo cosas todo el rato. Están, o sea, no hay momentos. Eh, no hay tiempo muertos. O sea, es todo pim pam, pim pam, pim pam. Y tiene una historia que es bastante divertida, está bastante ¿Ah, sí? guay, y un doblaje y una traducción Maravilloso. magistral. O sea, es una cosa maravillosa. Solo por, por escucharlo, las, las tonterías que dice Tina Chiquitina y los esqueletos que matas, y esas cosas, ya mola a jugar. O sea, que la bien. verdad es que me, me ha sorprendido muy para bien, ¿eh? En serio, sí, eso... Ver, lo... Un Borderlands no. medieval Empe y no. Empezaron a hacerlo con los primeros Borderlands y cuando vieron que tenían les daban manga ancha y que gustaba mucho, sí. eh, han venido arriba y cada vez es mejor. Y aparte de que los actores de doblaje... Eh, se entregan un montón las coñas que metes son maravillosas el pim pam y truco tal. truco sí sí eh, sí me o sea, de esas el día ahí, matando de esas ahí, infinitas es muy me guay gusta eso, o sea, ¿eh? no recuerdo ahora sí. pero sí o sea está localizado pero a nivel de expresiones un poco tampoco underground pero sí un poco así secretitas bien bien está muy guay de las, que, de muy las guay. que nos gustan no bien bien de las y que que nos gustan qué tal gráficamente pues eh, igual que el Borderlands 3 la verdad o sea no es especialmente detallado tiene bueno tiene algún detalle así un poco diferente como el césped por ejemplo que sea así como más detallado y tal pero vamos que se pone el juego se pone a 120 Hz y se mueve o sea lo, lo pones calidad o tal y, y la diferencia es 60 frames o 120 y a 120 bueno baja un poco la resolución y tal pero vamos que con 60 yo tengo de sobra si quieres jugar a 120, tío, si sí, sí se puede bien, pero que tampoco me parece ya un no, sé, no, no porque al final, si juegas a 120, no te quedan más narices demasiado. que sacrificar resolución o detalle o las dos cosas. Con lo cual. nada, O sea, técnicamente no hay. No, este juego no tiene nada especial. Pero. No, ya. No bueno, como todo. Pero vamos, metas sea, decor, sea decoroso. Porque es que lo de sí, los portales. Sí, plan, hombre. Lógicamente no es, no es strange Paradise, no es Babylon Soul. O sea, a nivel técnico. Se defiende bien, pero no es nada loco, loco. Es que Así que, me. pero pero es muy muy divertido. O sea, si tienes oportunidad de probarlo, aunque solo sea por el doblaje y las, y las chorradas que, que dicen, pruébalo. Está muy guay. Bien, bien. ¿no? Quizá lo pruebe y todo. Lo que pasa es que estoy un poco, un poco petado. Recomendación de la semana es esta. Sí, no, hombre, no me extraña. Si es que marzo está siendo infernal. Un poco petado, pero bueno. Y ya estaría. ¿Qué te parece? Mm. Bien, tío, has tardado, has tardado poco, ah, la verdad. No he ido, he ido muy lento, ¿eh? Esta vez. No, no me, media, en media eh. horita te lo, lo has tirado. tirado. Nada, en un momentito. Pim pam, pim, pam. <risa> <risa> en fin, a ver, Aureal. Te toca. Pues, Aparte to de Tainitina, que por supuesto la da muerte. ¿Qué ¿no? va? <laughs> ¿En serio? No, a no, saco. Mira, ¿no? Ya ves. no, no, no lo he jugado. O sea que de <laughs> momento no, no, no puedo opinar. Miento. Sí que probé... Ah veo una, una beta de las últimas que hubo y, y bueno, eh, coincido en todo lo que dice Lázaro y, y ya es un juego <laughs> que es para pillarlo con tiempo y dedicarle ahí bastantes horas. Así que ya. Bien, volémos. bien, bien. A ver, dale. Pero sí que he jugado un mm, poquito, nada más, <laughs> eh, a Grid Legends. Me no, sorprende. Un, un silencio no, ahí. Que... <ríe> <ríe> Como... <ríe> Es que no, es que he pensado, ¿qué coño hace este jugando a Grid Legends? Pero oh, que me parece que me parece muy bien. Que es lo mismo que sí. ha pensado Lázaro, pero Lázaro se ríe y yo te lo digo. Y ya está. Yo ver, digo, si, venía ajá, de, ya está. si venía de jugar Gran Turismo, pues tampoco es tan chocante. Claro, pero... sí, chocante... Gran Turismo es como que bueno, pero. Sería chocante Green... si hubiera jugado a Burnout. Madre mía, tío. <laughs> Joder. Qué asco, eh, tío. Perdón. Dios mío. Madre mía, sí. Pues eso, a ver, eh, para quien lo está viendo, estáis viendo ahora las imágenes, es un juego con las manías estas que le gustan tanto a Electronic Arts, aunque en este caso ha sido Call master de juego de carreras con historia. Y no solo sí. con historia, sino con secuencias de, de vídeo con actores reales y tal, que dice, bueno... Yo cuando empecé a verlo pensaba que era como tiene una estética tipo de Office, te iba a ir hablando a cada cámara, que es medio ficción, medio documental. Digo, bueno, esto será de coña, pero no, era en serio. ¿Es en serio? <laughs> es todo en serio y son los actores aquí y con mucha gravedad y no sé qué, tiene que ganar mi escudería, tal. <risa> <risa> Me da un rollo yo... qué, qué asco eso, ¿no? Me da bastante Me da asco. Me mucha pereza eso. Es pero más, bueno. estaría bien, yo lo escucharía si fuera Aureal ahí el que lo sí. dobla, con esa voz acá, <laughs> con esto he sido. Me lo con la voz es aquí de un tío muy, muy <laughs> gracias, entregado. Gracias. Sí. Pues, pues eso, ¿no? Al final resulta que sí es humorístico porque los ves aquí a los actores tomándose en serio estas historias y digo, bueno, te lo tomas un poco a coña. Y lo que es el juego en sí, pues muy bien. A ver, no es la conducción de gran turismo, ni pretende tampoco serlo. Es muchísimo más arcade, es control mucho más asequible, eh, no te penaliza hacer el cabra y hacer... Abrirte pasa empujones y tal. De hecho, los, los rivales ¿Sí? reaccionan. La, la IA está bastante bien en ese sentido. Son muy guarros los rivales. Y muy bien. ¿Sí? Eh, tiene un, un cerro de coches. Eh, los circuitos están... Los, sobre todo los urbanos me han gustado mucho. ¿Sí? Y... Para un juego de conducción, si no quieres meterte en algo tan denso como Gran Turismo, a mí me está gustando bastante. Me está gustando mucho, la verdad. Muy bien. Eh, dos preguntas. ¿Gran Turismo te lo has acabado o todavía no? Sí. O sea, el modo este de café. Bueno. Mm, sí. Ah, sí, eso sí. Sí, sí, hace ya bastante. Sí, sí. Vale. Y la segunda. ¿Hay alguien, eso es para ti y para todo el mundo. ¿Hay alguien a quien realmente le importe una mierda el tema de las historias en los juegos de conducción? ¿Conocéis a alguien ah, que, que puesto en torno? Un <laughs> señor en electrónica. <laughs> vale. Un señor con, Dios, con mucho poder y mucho. Sí. Y con un buen puesto, seguramente. Vale, vale. No, a ver, pero... es verdad que joder, sale toda esta gente que, que a lo mejor, eh, pues yo qué sé, la gente que, que está muy loca de la conducción los conoce, pero es que a mí me da súper igual. O sea, es que no... no, no, son todos o sea, personajes ficticios. Pero quiero decir que no puede haber, no puede haber, ah, encima son ficticios. Sí, sí, es que pues, es está por lo visto se basa en una serie documental que hay en, en Netflix, que es... Madre mía, esto se empieza a complicar, ¿eh? Para mi gusto. Sí, pero bueno, sí. Continúa. Y, y estos bueno, esto son todos con actores. Y no. Pero además, ¿qué, ¿qué es eso? Que luego que dice Sergio, que yo no le veo mucho sentido a meter esto, pero supongo que han querido meter un, un poquito, un rasgo diferencial para distinguirse un poco <coughs> del género. Pero además, que es lo de menos en el coche, que, que la chicha está en las carreras y que está muy bien. Bueno. Muy bien. ¿Más cosas? Más cosas, pues... Por fin estoy con Elden Ring. ¡Hombre! Buena. ¡Hostia! Cuidado. Ojo, cuidado. Y... Yo sé, ya no hablo de él porque estoy... Saturado. Estoy demasiado sí. tiempo con él ya. Sí, bueno. yo tampoco voy a hacer demasiado sangre. Eh... A ver, es una pasada. Es una pasada de juego... Eh, es que me acordaba pues, de todo lo que, lo que has comentado tú. Que, que es genial, por eh, lo menos en mi caso, el perderte. Eh, me sí. voy por aquí, eh, voy a abri abrir este cofre. ¡Uy, qué bien! Eh, no, el cofre te envía a Pernambuco. Sí. En Pernambuco te matan fácilmente. Y, y está genial. Está genial. Lo único que el tirón de orejas a front a nivel técnico, hay que dárselo ya. Hay que dárselo a ya mí me parece muy escandaloso, o sea, siendo un juegazo yo sigo diciendo que este es un juego que le puedes dar la nota que tú quieras, es un juego sobresaliente claramente, sí. pero es que desde el punto de vista técnico es que no hay Dios que lo salve, o sea, es que no, es que no, no lo puedes salvar. O sea, artísticamente sí, pero técnicamente es que no hay Dios que lo salve esto, o sea, es que no. Técnicamente, a ver si te parece una exageración lo que te voy a decir, pero hay Cositas que podríamos ver un poquito PS3 o por lo menos PS4 primera <laughs> generación. Hombre, yo lo he dicho muchas veces: a mí lo más cantoso de todos son los secundarios. O sea, el, el aspecto que tienen los secundarios son cartón piedra, o sea, del parque de atracciones de cuando yo era pequeño. Y decimos: Madre <laughs> mía, Dios. <laughs> <es como risa> papa, papa. Sí, sí, es un poco ¿Me así. Fije bueno, lo, el... que, lo que dicen es que la versión que mejor funciona es la de PS4 en una PS5. O sea, wow. es, un, es un rollo no lo he de, probado, de optimización directamente. Parece de coña eso, tío. No, sí, no, sí no, que esa, no, que esa no. es la que mejor se mueve. A ver, eh, jugándolo a 4K, pues es un juego. Quiero usar la palabra bonito, pero. Es, no que, Jorge, es, de... que, es que lo es, o sea, que estéticamente, <coughs> cuando es. llega más, claro. más, hay escenarios que son la hostia y es muy variado, o sea, es un juego. Yo sí lo sigo diciendo, es extremadamente bueno, o sea, yo llevo 60 horas, o sea, no me dedico 60 horas con la que tengo a un juego que tal, ni de coña. Lo que pasa es que es lo que digo siempre, se le perdonan muchas cosas. Ah, sí, a ver pero si, bueno. no sé si Control tendrá a mano el vídeo de lo que viene a ser una partida mía habitual, a ver si lo puede poner. Ay, Dios mío, ridículo, espantoso. Oh, oh, ¿Qué ver. personaje te has pedido, por cierto? Eh, un samurái. Bueno, igual que yo. Muy bien, hombre. Sí, es que al final, cuando me ponga yo a jugar, me, me coge el puto samurai también, pues no quiero, gala. Eh, estas, estas son las partidas de, de Aureal. Eh. Aurea. Sí, sí. <laughs> sí. Vamos. Y Qué porque maravilla. el vídeo no nos saca cuando, cuando he, he huido vilmente: de, de, de decir, ¡Uf! un gigante, quita, quita, caballito, ah. a mí. A correr. Torre Sí, eso lo hacía yo con los dragones. Hasta que he visto que son bastante fáciles de matar, la verdad, sí. con el caballito, sí. Pero bueno. Sí, no, no, A ver, más, que... más cosas, que es que le dedicamos mucho tiempo al que me quede bien, pero es que le dejo, es un poco coñazo esto, ¿eh? Está, pues... está mi aquí contando ya los billetes cada vez que hablamos. Pues ya ves, pues, tío. No pues cierro con, con uno que me repito como el pero es que lo necesitaba a veces para conectar un poquito de las cosas más densas. Eh, Street for Raid 4. ¿Qué? Eh, muy bien, en en Cuando regresa él y, y vamos, es que, eh, es que es una maravilla porque me, me pongo el máximo nivel de dificultad y viniendo de, de Elden Ring, pues dices, ¡ay qué maravilla esto! Esto es como un baño caliente. <risa> <Sí>. <risa> me da igual los que me saquéis, venga, voy a poder con todo porque, porque es un paseo en comparación. <laughs> no. Sí, depende, efectivamente. Depende de la zona en la que estés, efectivamente. Eso, hombre, es otra cosa. Sí, el para otro, es poner, un nivel para. de habilidad diferente. Sí. Muy bien. Sí, este, este sí te pega bastante, ¿eh? Sí, La verdad. Es que, es, que es, es infalible, ¿no? Y tiene una banda sonora que. Joder, qué maravilla. Muy bien. En fin. Eh, pregunta, ya te, ya te dejo. Tema, tema. ¿El de ring, ¿tú crees que te lo vas a acabar o no? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Sí, vale, sí. Vale, Muy bien. Yo es que no lo tengo muy claro en mi caso, porque avanzo, pero no avanzo, tío. Pero, pero bueno, ¿Y eso? estoy empezando a pesar. Porque no eh, te dicen nada, de nada, de nada. Hostia, llega un momento que yo, yo no sé si me habré cargado, no te exagero. O sea, jefes medio... Entre, o sea, jefes grandes que se salen de lo normal, que no son enemigos comunes, si no me he cargado, no te exagero, a 30 no me he cargado a ninguno. Y, y yo creo que estoy como en el principio. O sea, no, no sé ni lo que tengo que hacer todavía, pero bueno, en fin. ¿Te cargado, ¿Cuánto te has cargado de esto de cabeza de perro? Que hay como un huevo. Cabeza de perro. Yo de, esa, de, esa, de esos paso, pero son, son enemigos normales, ¿eh? No, no, enemigos. no, hay jefes así. Ah, mal. de cabeza de perro. Ni sí, a sí, ninguno. Uno, uno, uno. Dragones 200.000. No sé cuántos corazones de dragón tengo ya. Pero uh -huh. eh, no he visto ni. ¿Ves? Cabeza de perro. No sé ni lo que me estás diciendo. He visto que son <laughs> bichejos asquerosos que están en la zona roja y ya está. Pero, pero no. En fin. Que ya, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Bueno, bueno, no está mal. A ver, me, me toca. Por cierto, Control, ya te voy avisando que hay unos cuantos vídeos que se me ha olvidado. Pero, pero voy a ir rápido, ¿eh? Tampoco. Tampoco te apures mucho. Y de hecho, de Stranger of Paradise, como ya lo he comentado un poco con, con Lazarín, voy a pasar. Así que nada. Primero, en lo retro, más o menos retro. Está jugando con el amiga el A500 Mini. Uh, el A500 Mini. Sí, sí, es verdad. Sí, que acaba de salir. Eh, bastante bien en, en general. Y así, o sea, yo creo que, el, que la gente que lo tuvo. O claro, eso lo hemos hablado aquí otras veces, ¿no? Los que teníamos el Spectrum y ese tipo de, de, de cacharro de ordenadores. Claro, tú cuando veías los gráficos de los juegos que nos íbamos a comprar o tal, veías por detrás las pantallas siempre Amiga o oh, Atari ST y decías, tío, es que esto me, sí, sí. es... que me cago en... La engañifa. Sí, sí. Y no me extraña porque es, una, es, una, es un locurón lo ¿no? que era capaz de poner, de, de, de mostrar esta, este este ¿no? O sea, me parece acojonante. Eh... A ver, en cuanto a la emulación me parece que está bastante bien. Corre, eh, corre sobre Linux, por lo que me ha parecido eh, ver. El, lo que es el hardware en sí es muy plasticoso. Evidentemente, el teclado no es funcional. Es muy, muy pequeñito y tal. Tiene varias entradas de USB. Que por cierto, que por cierto. Yo he probado con el mando de 360, que le tengo por ahí con, con, con Puerto USB, el estándar y tal. Y se lo zampa tranquilamente. ¿eh? perfectamente sí yo creo que está preparado para, para yo creo, yo lo creo que creo ¿no? yo creo que sí he metido ese que es el, con el que suelo estar y, y bastante bien eh, más cosas cosas de pantalla que puedes hacer con, con el trasto pues más o menos lo estándar puedes jugar eh, con el zoom o sea con la pantalla estándar que es un poco pequeño pero bueno bien también también esto que la resolución en la que se manejaba en aquellos tiempos es eh, la que era y luego se puede jugar con la pantalla un poco estirada o, o que más o menos eh, se aproxime a las dimensiones de tu, de tu televisor. Y luego, pues lo típico, con suavizado, sin suavizado, CRT y poquita cosa más. Eh, y luego viene con 25 juegos, entre ellos el Another World, que para mí es mi favorito, que me, me parece es que, es que me parece la menuda, hostia de este juego. Me da sorpresa. <laughs> ¿Verdad? No, pero fuera eres de como, coña. Eres como yo con los 20 juegos que doy la brasa siempre. Pero ¿Ah, tú ¿sí? con uno solo, por lo menos, bueno. de no? eh, Another World, tío, hace, hace años, tío. Que no hablo de esto, no me jodas. Hace mil sí, años. Sí, hace y, por y, lo menos tres programas o por ahí. Y fuera con coño, me sigue pareciendo la, la hostia de esto que saliera en su día. Aparte, yo creo que la versión. Eso no lo he mirado, pero yo creo que la versión original era. A vosotros os suena que fuera de, de para amiga, precisamente, antes que de. A que, me, de, suena, de PC. me suena que Atari ST y amiga o algo así. Sí, verdad. De PC. Sí, es sí, sí. Me, me, parece bastante, me parece bastante acojonante. Luego, en cuanto a la selección de juegos, pues lo de siempre, ahí es un popurrí. Juegos que están bastante bien, o sea, como este, como el Allen Bridge este y, y demás. A mí el de pool, o sea, el de, ¿cómo se llama? El de billar, me hace gracia, sinceramente. Eh, otro que se llama Quack, también está bastante bien. Pero vamos, ah, bueno, luego hay otros, pues eso, el Speedball también está por ahí. Luego hay otros, por cierto, juegos sobrevalorados, a ver qué opináis. La saga Shadow de of Lopez, the Beast. No está, ese, ese, ese no está. Ah, no está la... Este no está, macho. No está. Es evidentemente es el que más se le echa de menos. Pero claro, me parece me parece la hostia lo del kickoff, el 2. O sea, el 1 ¿Ah? tengo buen recuerdo, parece mucho donde le prueba, pero el 2 es una basura. O sea, es, un, es una basura el juego ese. Se lo digo así de claro. Seguro que me caen hostias porque oh, tal y cual. Pero es tan sumamente malo que tú puedes ir con un, con un jugador, colgarla ir corriendo con ese, con ese mismo jugador y rematar no sí. en serio sí pues es una, mira, es una basura tío es una qué basura pero bueno ya te sí. digo, en general bastante bien y luego el mando es bastante curioso eh, porque joder es que parece como una especie de, de, de nave de las de Tron y tal pero al revés eh, pero luego lo, la verdad es que es bastante cómodo, o sea, es bastante ergonómico. O sea, dices de primera, joder, ¿qué, qué diseño tan extraño. Y luego es bastante. De, de, Mi amiga hace de 32, ¿no? Eso creo, CD32. lo que pasa es que digo creo porque yo la hace 32 eh, ni, ni la tuve ni. Yo, ni la... yo tampoco, yo tampoco, pero creo que sí, que era el mismo, el mismo formato. Sí, y luego, por cierto, está joder, el, el ratón y todo eso es clavado al, al, al original un poquito más pequeño en dimensiones. Pero ah, sí, es más pequeño. Peli, pero un pelín, no, o sea, evidentemente no está escalando, o esta no es mini no es ridículo, pero, pero está claro. bien. Y por supuesto sí, no, lo, tiene, lo que me... no tiene trackball, tiene... tiene no, bueno, tiene, claro, Tiene este que... óptico, lógicamente, sí. ¿no? Eso, eso era normal, vamos. Que sí, no, no, no para, para mí. Habrá gente que lo criticará y todo, ¿eh? pero bueno. bueno. Sí, es sí. Eso, el, el nido de basura ese de, de polvo, en fin, que... Pues, sí. mmm, no sé qué va a decir del, del ratón. Bueno, da igual. Que, ah, no, 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 del, del teclado. Perdón, es que me voy ahí por las ramas. Es que soy imbécil. Como soy imbécil, pues es que me cuesta a veces expresarme. ¿eh? Que, que lo, de, lo del teclado que tenga ahí, que no, que no funcione el teclado, es un poco putada. ¿eh? Porque había sido sí. mucho. Lo, a ver, también te digo... Eh, que, que, que le tienes que dar con palillos, ¿sabes? Que lo que, que lo, es, que le, es que estoy mirando a la derecha porque la verdad es que lo tengo aquí, pero como luego no se ve, mira, la gente lo, lo mira y tal, pero es que es, las teclas son ridículamente no, pequeña, pequeñas. No vale para nada. Claro. Y por cierto, ¿cómo han solucionado el tema? Pues lo típico, le dan una tecla, aparece un screen el, el overlay de, de, las, de las letras y ya está. Punto. Y le das ahí con el ratón y a tomar por saco, ¿no? Correcto, así que eso. Muy pero bien. vamos, en general, bastante bastante bien. Y por cierto, vienen con 25 juegos eh, de ser integrados, pero les puedes meter los que tú quieras, en un formato determinado. Pero como en Commodore, yo creo que desde Commodore también se le podía meter. No es como la Super NES y la NES esa que estaba haciendo. No, yo creo él. que o se sea, podían yo hackear, de, El pero... del c 64 Mini no lo sé, pero el de Amiga sé que sí. Que lo sí, hayan este seguro súper sí, sí. Que tú metes un pendrive, un, un SD es. y que te lo te pilla todo. Eso es. Por SD creo que no, creo que solo por USB, pero bueno, que me da lo mismo, que está, que está abierto bueno, y le puedes meter lo Así es. que ya te digo, bastante, bastante bien. Eh, siguiente, <coughs> ya, a ver, esto es retro barra actual, ahora ya actual del todo, pero he jugado muy poquito, hablaré del más en el programa que viene porque quiero jugar con mi sobrino en cooperativo, eh, Kirby, y lo puedo que llevo bastante bien. O sea, reitero la... Que el, el, no, ¿cómo decirlo? las sensaciones que nos dejó el primer vídeo que demostraron que eran bastante. Ah, era un juego de 64 o mal, o sea, una cosa así, ha cambiado totalmente. O sea, bastante, bastante bien, pero quiero jugarlo más. Entonces ya hablaré de él eh, la semana que viene. Más cosas. Control. Este no está metido porque se me ha olvidado Además, es que no sé por qué coño no lo he metido, si es que me encanta, macho. Ano mutatione Que no sé si os suena. Pues tal? la verdad es que sí, la verdad es que tiene muy buena pinta, además está rebajado en la Store, creo recordar, de PlayStation. Y, y Ojo cuidado. Estaba esperando a que me contases qué tal estaba. Ojo Porque cuidado. Yo no, yo no lo he catado, pero, pero mola. Tiene yo te digo te, te digo, te eh, digo. <coughs> tiene el, una, una, algo muy bueno y algo muy malo. Lo bueno es que la ambientación, evidentemente, si te gusta el universo de Cyberpunk ya es la hostia, pero es que la ambientación gráfica y sonora, la banda sonora de ese juego es... Buenísima. O sea, es que es, es sensacional. Aureal, a ti te va a encantar. <coughs> es buena de cojones. Eh, gráficamente muy bien. La zona de exploración 3D, bastante bien. Hay gente que se queja de que hablas mucho, joder, tío. Es que aquí ya no se puede hablar con los personajes, estas cosas, ¿o qué? <laughs> una cosa muy loca. Y luego, el... a ver, la parte mala es que cuando llegan los combates, los combates no son malos, no son un desastre. Yo le he ido por ahí que es una poco mierda y tal. No me lo no... Es más, me parece que están bastante bien, pero. Eh, tanto en el salto como en algunas veces es un poquito, según que enemigos, le falta un poco de pulido. O sea, son fluidos, son bastante flashy, como dicen ahí lo, los ingleses y demás, pero para mí <laughs> le falta un poquito de precisión, sobre todo en las, en las cajas de en las hitboxes, le falta un poquito ahí de, de precisión. Y alguna vez es que algunas veces dices que ha pasado, que ha pasado aquí, pero. Esa pinta, tiene un poco pinta de un poco tosquete, ¿no? Un, un pelín, pero no, no tanto. Y también te digo, o sea, es, es eh, ¿Cómo decirlo, cuando lo ves, queda mejor. Luego, cuando te pones a jugar es un poquito más toskate, pero en un principio, pero bastante bien oh, okay. y, y, muy, y muy recomendable. A mí el, el cómo decirle el, el, la mezcla esta, la combinación de 3D, 2D, me parece bastante bien. Pero bastante a acertada. No bueno, sí, lo conocía, sí. ¿eh? No, no, si sabía no ano es, mutación es buenísimo. Oh. Aureales ano con dos N, ¿eh? Correcto. Tío. Vale. <laughs> <laughs> Muy bien. Eh, y a ver, voy a terminar rápido porque está ahí. Bueno, no, no me voy a terminar. La voy a presentar tal que ya. Ojo cuidado. Qué maravilla. Invitado especial, invitada. Ojo. Invitada, invitada especial. especial. ¿La por primera invitada? Especial, por fin. Ha costado, a ver, eh. No será por intentos. Solo nos ha costado la... 75 programas, tío. Hijo de llave, macho, qué triste. Uh -huh. Nus cuevas. Que ¿Qué puedo activar el micro, ¿no? <laughs> Ahora ya, ya puedes hablar. Llevo un, un rato ahí en la sombra. Sí, ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Nos llevo escuchando un ratillo. <laughs> sí. y, y, ¿no? y te estás arrepintiendo, ¿no? <laughs> en plan, madre mía. No, <laughs> no, no, no que va. De hecho, yo he me metido. O sea, a ver si esto para el Elden Ring, para empezar a hablar del Elden Ring. Eh... Adiós. Ojo, bueno, ojo, pero puede, puedes, ojo, hablar hablar ¿Tú puedes hablar ahora. Puedes hablar. No te preocupes. De hecho, mira, ahora, ahora acabo yo mi ronda tranquilamente y, y te explayas a lo que has estado jugando tranquilamente. me queda. Me queda tal que nada, pero antes preséntate un poco, a qué te dedicas y esas cosas. Eres Hola. yo lo único que sé, eres amigo de la amiga de Lázaro, lo cual ya es un poco preocupante, sí. chocante, desagradable <laughs> diría. Pero bueno, sí, coincid coincidimos ahí un par de veces. Pues de hecho nos conocemos por Mundo Videojuegos. Yo soy Nus Cuevas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <laughs> eh, soy jugadora de videojuegos desde pff, antes de saber leer. Y, Qué bien eso, ¿eh? y mi relación con el mundo de los videojuegos, aparte de esa, es que, bueno, estuve trabajando hace años, como un sí. par de años, para crear formatos para PlayStation y para EA eh, sí. y tal. Eh, ¿Qué más? Escribiendo análisis de videojuegos desde desde Mondo Pixel, que era como un blog asociado a Cinemania, hace mil años, bien. hace bastantes años, que desapareció después, en, en Eurogamer. En, eh, en el post de en el podcast de Reload con, con los chavales, bueno, un montón de cosas. Y, y nada, y ya ahora, la verdad que en relación con videojuegos, bueno, hace un, un par de años también llevaba, esto no sé si lo sabes, Lázaro, pero llevaba la, como la principal vía de gestión de comunidad de España de Call of Duty, que eso me abrazó viva, por completo. A, no me a, extraña. a la comunidad más puto tóxica del planeta imaginarse que la que estaba detrás era una tía diciendo ¡Me cago en Dios". ¡Qué horror. Eh, Y nada más. Y ahora pues, pues nada, me dedico pues, en el mundo marketing en general, pero más otras marcas y los videojuegos se han quedado... Pues relegados a, a Twitch, que tengo también un Twitch donde juego. Estoy todas las mañanas ahora dándole al a Elden Ring. Y, y bueno, eso es un poquito mi, mi resumen. Muy bien, me parece fenomenal. ¿Algo que añadir, Lazarín, por tu parte? No, no, ya está. Yo qué yo, que voy a añadir. Bueno, que tenía un podcast hace tiempo que se llamaba Gamers Mal, porque eh, vi que hay un, <laughs> había un vacío para jugadores casual que juegan de vez en cuando cuando vuelven a casa y cuando tienen un tiempo y que no son como los jugadores, o sea, el nicho de... de el tarde cubierto de Peña, que juega del copón bendito, que maneja muchísimo y tal, lo veía bastante cubierto, pero los que ya pasamos de 30 y que jugamos de vez en cuando, pero a la vez vimos llegar internet a casa y tal, tal, tal eso estaba... había un poquito vacío, entonces pues... Se eh, vacío, ¿no? Hice el podcast de, de Gamers Mal... Bueno, ahí, ahí estaba vaya, con Omar, hombre, ¿eh? con Omar Omar, lo Omar y yo, y, y bueno, más, más invitados que, que venían, pero sí, ahí se cruzaron nuestros caminos, ¿no, Lázaro? Por, sí, por sí, 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 al... fue un poco Omar. ahí de rebotillo. Bueno, se cruzaron en una fiesta de, de, un, de una premier de una peli de Cristóbal. Sí, que, sí, es verdad. Ya no me acordaba de esa. Sí, 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 sí. Muy loco, todo. Bueno, en fin, las cosas. El, el artisteo, ya sabes, Sergio. Esto así. Sí, iba a decir que asco, y de hecho lo digo, que asco. Pero bueno, no, es que me he, quedado, me he quedado un poco así por el tema, tema Omar, que a veces es que me afecta un tanto. Sí, pero bueno, hombre, eh, lógico. Pobrecico. Pues, pues sí. Omi, un beso. Lo mismo pero bueno en fin oye sigo termino que me quedan dos juegos y le das ahí a saco al den Ring. otra vez ahí ahí a, a muerto del odio sí sí, ¿Sí? no o te hemos odio. dicho nada tú tú cuando te quieras ir te vas o sea correcto. somos muy pesados somos muy pesados le damos <laughs> sí. a todo o sea tú entonces, es, sí. en el momento somos, en el que tal dices de... que orden por saco correcto ya está somos no no estaré aquí un te... rato para equilibrar el nivel de testosterona no sí por favor porque y, y, y ya ya tiene que, que quedar mucho rato entonces <laughs> fue un poco, a ver, fue un poco trampa, ¿eh? me la encontré el otro día por la calle y fue como, no, hostia, vente. Y no, pero ser... nada, es que no sabía yo de esto, no sabía la claro. existencia. Yo creo que era un atraco, de... un atraco. Sí, fue un atraco un poco, sí, un poco... sí efectivamente. Dijo, le dije, eh, también estoy con un, con un podcast y tal. Seguro que sois todos pollas. Y fue como, pues ahora te vienes. Y ya está. <risa> <risa> fue no, no, pero fue un placer para mí, si es que no, no lo sabía, no sabía que tenéis un canastillo por bien, aquí. bien. De hecho, os voy a seguir vi. ahora desde mi canal para que. no, para, para síguenos. que. Generos. Y te sé que. No. <laughs> ¿Para qué? Sí, <laughs> ¿Qué? Sí, ¿Qué? Sí, <laughs> sí, no entiendo muy bien, pero bueno. que A ver, <laughs> cositas. A ver, Venga, eh, control. Va. Road 96. Que ese es un juego muy de Aureal. Eh, ¿Qué es esa mierda. Sí, correcto. Muy de Aureal <laughs> y a ti te daría un asco. Uf, que flipas. O sea, es un, es un juego no juego, muy de los que. Ya está. Sí no digas más de, de los que chapan compañías y, y demás historias o sea, muy <laughs> sí, sí, muy así pero mmm, por lo menos a mí la historia de primera me ha enganchado eh, tampoco llevo demasiado te pasa alternando personajes pues eso eh, más conversación que, que otra cosa muy conversacional ah, puedes elegir vale. si sí, puedes elegir las pues las respuestas y en función de lo que lo de siempre o sea el típico juego que ya estamos un poquito hartos de pero en este caso los personajes molan bastante y la trama en general, que además son, no sé cuántos eran, como seis u ocho personajes que intervienen y tal, y se cruzan sus historias y demás, está bastante bien. De hecho, hay unos motoristas que me hacen bastante gracia, a Lazarín. <laughs> es un este poco una no... mantecas, pero versión motorista. Bastante graciosa. <laughs> y, igual lo estoy mezclando con otro juego que también iba a salir para Switch. Uno si tú mezclas tenía... muchas cosas. No, no, yo yo creo... <laughs> sí. eh, uno que era con tema procedural. Sí, yo creo que es este. este no es. Yo creo que no lo mezclas. Sí, es que yo creo que es que vale, este. Sí, sí que, que cada vez te, te recoge alguien en un vehículo diferente y, y la historia va ramificándose vale, pues sí, Eso, ¿eh? sí. Este me interesaba porque lo comentamos uno, no sé si era un showcase o algo así que lo presentaron. Y no, no pensaba que el pues, está ya. Sí, parece, rápido, bueno. parece un juego de Don't Not, eh, básicamente. Mm. O sea, es claro. así. A, to a todos los niveles, o sea, desde el punto de vista incluso artístico, es que se parecen con un cel shading ahí raro. Uno que a mí no me termina de convencer en ese tipo de juegos, pero bueno, lo que hay. Pero bueno, la historia parece que está bastante bien. A ver si saco tiempo y me lo hago y le, y le doy más. Pero de Estoy en un segundo plano, pero puedo decir cosas, ¿no? Hombre, Hombre claro, no que, yo, no interrumpo, yo interrumpo sin parar. Luego me, sí, luego me dicen y sí. tal sin parar. Vale, vale. Bueno, eh, quería comentar una cosa. Lo primero, si se me oye bien, porque como estoy ahora sin auriculares, por si la gente no se oye bien, si no me casco los auriculares. Mira, esto es un truco. Si control no te ha dado la brasa, que es un puto coñazo, es que está todo, es que está todo perfecto. Si no sí, te da la bien. brasa, no te preocupes. Vale, vale, porque, porque no estoy segura si se oye el retorno de, de mi pantalla. Y lo segundo, eh, sí, a mí de gráfico me recuerdan mucho estos mismos motores que utilizaban más los indie, en el que la fuerza está en la historia. Y no en el en desarrollo. Sí. La puerta no está en el dinero, efectivamente. <laughs> correcto. Claro, cuando la puerta no está en el dinero, sino sí. cuando explotan solo a la gente para sacar buenas ideas. Eh, y el Virginia, no sé si lo conocéis, el Virginia. Es uno, sí. uno indie también, de hace mogollón. Me, sí, sí, Afortunadamente que es... a no, A mí me suena, me suena A mí a ti te suena <laughs> la localización, tío, ya está. <laughs> sí. Igual que a mí me suena a mi prima que se llama así no, no, es mentira <laughs> de, de igual en fin que el, lo que te digo muy es que dicen aquí que me ha hecho gracia eh, Telltale tell, Sheets y luego pues eso <laughs> Don't Note igual a siesta sí pues un poco de ese estilo para que no vas a engañar sí. pero en este caso a mí la historia más o menos bien y los personajes tal, pero bueno que es un juego es un juego no juego muy de Aureal eh, blandito, tipo, blandito. Tipo, sí, tipo como él, venga, dilo. Como, <laughs> tipo, no, no, iba a decir tipo mismo. No, no iba a meter más contigo. Es más, me iba a meter con Alberto Pastor, un poco pastoril, juego pastoril. Sí. <laughs> Alberto Pastor con las gafas de pasta Ahí bien sí, clavas, ¿no? eh, pero es que no, no se puede defender. Entonces es guay, te puedes meter con claro. él. Es como barra libre, tío. Es como bien. lo de Álvaro castellano. Vea, le voy a criticar, le voy a insultar porque sí. Cafapasta asqueroso, porque no se puede defender. Entonces, wow, y, y ya está. Es. Y ya estaría. Además, es súper gratuita, como se ha dado cuenta, ¿no? En fin, y ya la última. Eh, Aureal Venga. está A jugando ver. al DLC nuevo que acaba de salir de Lost Judgment. Ah, de, de Kaito. Qué ganas sí, le correcto. tengo. Correcto. Oh. Que no sé cómo se llama, creo que se llama Kaito Fires o de Kaito, The Kaito, Kaito Fires, Fires. Ni me he sí, enterado Fires. de cómo se llama. Sí, sí. Que son cuatro, por lo que sé, son cuatro capítulos solo, pero muy bien, eh. O sea, bastante bien. Ah, no puedo decir vida. gran cosa. O sea, cambia los estilos de combate. Es que dado. Cambia los estilos, los estilos de combate de, de, del, del protagonista y demás historias. Pero la historia a ti te va a encantar. Es muy portaril. Es historia por, por portaril. Sí. Ah, que, Rosita. No, Rosita. Ya en, la la portera. El personaje maravilloso, eh, sí. es maravilloso. Es uno de los pilares de la, de la saga. Así que le, le tengo unas ganas locas al DLC este. Sí. Y, y además ya te que, digo. que imagino que, que este, este no será rollitas de eh, patada de la grulla ni nada. Este, la sí. mano abierta. Y hostia está. limpia. De hecho, un, bueno. uno de, las, de los estilos que tienes se llama coloso o colosal. No cosa así muy bien. O sea, hostias como panes Sí, sí, muy, muy bien. ¿no? Botella, tercio, tercio roto sobre la mesa y, y clavárselo a alguien, ¿no? Y tal que, cual. No sé. Sí, además es eso. Es, es eso, pero bueno. Y a ver, y hasta aquí. A ver, Nus, tu turno. Elden Ring, ¿no? Vamos a... Oye, no, muy fresco, ¿eh? me ha gustado esto. Oh, me da rabia no haber entrado antes para, para escuchar todo, todas, estas, todas estas cosas. <laughs> Joder, pues no me, me da nada rabia lo no escuchar. haber escuchado antes. ¡Qué buen, sí. pro, qué buen programa! ¿Eh? ¿Tú crees? ¿Has visto? Mira, solo, solo nos ha costado 75 programas cogerle ahí el rollo. ¿eh? Sí, <laughs> un poquito. No, no, muy, muy guay. Bueno, y me fastidia también, no tenía muchas referencias de estos juegos para aportar algo. Solo puedo Tú. aportar, eh, he perdido mi vida desde que juego al Elder Ring, es lo único que puedo venir a aportar. <laughs> ¿Cuántas, aquí? ¿Cuántas, horas, ¿Cuántas horas llevas? Eh, pff, no sé, lo miré, bueno, sí que lo sé, pero me no da vergüenza. Sí lo sabes, pero no quieres decir. ¿no? Vale, de <laughs> eh, voy como justo hora por nivel, estoy por el nivel 90, llevo 90 horas. Está pues bien, está bien ver, ¿eh? Si es mi Pero me entra, o sea, claro, yo me pasa una cosa, como, como lo hago en directo y tal, ya entra la gente diciendo, ah, es tu primera vuelta. <laughs> ¿Cómo? Eh, sí, es mi primera ah, vuelta. Pero... ¿Cuántas vueltas llevas tú del juego? Y gente se lo no. ha pasado dos veces. ¡Dos veces! Pues es que esta mía. semana leí a alguien que decía: estoy en el nivel 156 y soy incapaz de matarme no sé quién. O sea, ¿cómo que segunda vuelta? <laughs> me cago en mi muerte, digo, pero Joder. Es. es tu primera vuelta. Hoy me dijeron, ¿no es tu primera vuelta? Sí, es mi primera vuelta. Eh, y estoy absolutamente eh, atrapada en ese universo. Y atrapada en, en, en todo. O sea, en todo. Me parece. Y no era jugadora de Dark Souls, ¿eh? Yo no jugué a los Dark Souls. No conocí ese universo. Seguro que me hubiese flipado, pero no. Yo lo conozco, no, conocí, pero no, Me gusta. Estaría otras cosas. Entré <laughs> con el Sekiro, eh, me lo fundí y dije, o sea, me gusta este rollo. Y ya cuando llegó Elden Ring dije, vale, puede ser que sea carne de esta movida. Y lo que me pasaba con los Dark Souls es ¿Sí? que. No sé, me parecía como, a lo mejor, que yo no sería la jugadora pensada para ese tipo de juegos. Fíjate que Na, prejuicio. Nadie, ¿eh? nadie en el mundo. <laughs> no, Nad no nadie. A a, a ver, no, porque vale, nadie ojalá. ha venido al mundo a sufrir, es por esto. Yo creo es, que Sekiro es, es, es peor. Yo creo que Sekiro es más jodido. Y no sé ¿no? cómo sería en los Souls, pero Kira el muy es, es... O sea, o sea para mí, no. ojo, ojo a los invitados que traigo. ¿eh? Llega y dice, me he puesto con Sekiro si <laughs> y me lo he acabado. ¿Qué más queréis que haga? Sí, sí, me lo acabé, me lo acabé cerquita de, de, un, de un infarto cerebral, ¿eh? porque ese juego <laughs> te lleva al límite. Además, como no conocía mucho de este universo, y de cómo Miyazaki quiere destruirte eh, psicológicamente, no, no sabía a lo que, lo que a lo que iba y cómo, o sea, cómo el universo de objetos que hay y objetos, el el universo de objetos clave y de objetos secundarios y de consumibles que hay es absolutamente abrumador y ridículo también ya que estamos ridículo estamos hablando del terrier no por ya me he perdido estabas hablando estamos hablando del Elden Ring pero con mi referencia del Sekiro, que también el Sekiro tenía muchísimos objetos sí yo yo ahí yo Sekiro me llegué no sé si lo recordáis el que se acuerde bien y si no pues nada a la monja maldita o no sé qué mierda es una monja que mide como metro de alto Maldita, maldita la hora que llegué hasta ahí. En fin, Vivi, no perdón. Nah, no, no, o sea, no llegué, no llegué a terminarlo. O sea, me vale, quedé no ahí llegaste la... a un mono, ¿no? ¿El mono? Sí, sí, sí. A la jodida mona. El mono es. Que luego, de los sale, que luego sale con su primo, el otro mono, ¿eh? Cuando salen los dos, ahí casi me da los una embolia. más Increíbles. Sí, lo que, que pasa es que, que en el, en el momento en el, que, en el que. Bueno, no creo que sea ningún spoiler, decir porque todos los jefes en, en Sekiro hacen lo mismo, tú le matas y luego revive. Entonces, el, sí. el momento en que revive el mono es como muy guay. Luego cuando vuelve a salir el mono ya dices, bueno ya no es tan guay. Y cuando sí. sale un, un cuando mono, ya te has fundido ¿no? todas las pociones, sí es como y sale, y sale su prima ahí a zumbarte que dices, a lo mejor ya el componente ahí sorpresa y, y que molaba sí. del mono. Ya os lo estáis follando, o sea, solo falta llegar al final y que vuelva a salir el mono. Que, yo creo claro. que de, de estos juegos, no sé si lo estáis jugando los tres o solo uno o todos. Yo o no lo, lo he, he catado, yo todavía no lo he catado. Vale, pues... Eh, yo llevo que... 60 horas y no sé ni de qué va la historia, con eso te digo todo. Como todos los juegos de From... De puta la historia es la, el prólogo, la intro y ya está. No, Tampoco no he de decir más. que no me interesa nada la historia, también lo digo. Y que tengo, y no te exagero, de los del 100% de objetos que tengo, que tengo un huevo, no digo armas, sino objetos principales sobre todo, la mitad de ellos ni puta idea para lo que sirven. De hecho, yo estoy, juego con, con Adrián de vez en cuando en Cooperativo y me, de vez en cuando me explica para qué sirve esto. Ah, para qué sirve el otro. Digo, ah, Ahí está, ¿sí está mi más uno. Ni puta idea de nada de lo que. Entonces pues es un poquito así. Pero no sé que que me parece No entiendo las quests para nada. O sea, lo sé porque en, por el chat, porque la peña es muy lista. Es otra cosa que me estoy dando cuenta. La peña no sabe todo. La peña no <laughs> sabe todo, tío. Sí, sabe, pero también no a, no, no, mira, hay guías, ¿eh? ¿Sabe? Pero también hay, hay guías por ahí. Eh? Ojo, cuidado. A lo, <laughs> bueno, lo, a lo mejor, claro, es que como no está aquí en directo, no mira, Claire, yo no Yo no miro absolutamente nada. Pero es lo que. Tal cual lo que acabas de decir. Si en el inventario tengo 100 objetos, uso. Cinco. Cuatro. Los otros 95, no sé para qué coño sirven. Igual que yo. Seguido también. Pero además es que era como: eh, ¿has encontrado el remedio para la gripe, la dracogripe esta? Sí. Y decía: Vale, tenías como cuatro. <laughs> Y, y claro, llegabas a, un, a una zona y, y había un viejo que había contraído la dracogripe y decías, es que solo tengo cuatro, voy a salvar al viejo este de mierda, a lo mejor no me sirve para nada. Y, y no salvé a nadie nunca. Claro. O sea, lo es que, que sí no me gusta mucho. A Hay una cosa que, que hace muy bien aquí, que es el Matarte. recordarte todo el rato que el juego no va de machaca. Cuando vas de machaca porque quieres pasarte algo rápido, te dice, eh, esto no va de esto. Inspira yeah. dos veces y ¿Lo, dice te... no me lo dice todo eso Bueno, te, te lo no dice Pero con, con un hachazo a la yugular Inspira dos veces y no vengas aquí rápido Porque no te mata el Superboss, Te matan dos perros en un callejón Porque sí. estás yendo al machaco Y entonces dos perros te destruyen Y el super mega boss A lo mejor te lo pasas a la segunda ¿sabes? Y, y bueno Y no sé O sea, es todo muy frustrante todo el rato <laughs> Excepto cuando consigues pasar uno de estos momentositos de, de jefes más un poco más grandes o vos o lo que sea que como te lo han puesto tan jodido durante todo el camino el nivel de satisfacción es lo suficientemente eh, como sí, te, te compensa ese más, rato. Más o menos, sí. Sí. Es como a un A mi con de hecho, te te Quiro, A mí con nunca nunca o sea, nunca lo compenso. <laughs> a mí tampoco. Yo por eso le, le abandoné. Avan, yo me ah, acababa, terminaba un jefe después de estar dos horas dando y era como. O sea, me, y no sé si te pasó, esto debe ser muy. No, de día, de, te, no sé si te contraste una campana en el Sekiro. Eh... Hostia. Una campana hostia, muy he, grande. He leído algo al respecto, que, que, si, que si tocas la <laughs> campana, palmabas, ¿no? Algo así. Te, no, no, al, al parecer, no. porque el juego no te lo dice, no te lo dice nada ni nadie, al parecer, si tocas esa campana que está por ahí en un camino. Eh, el juego se hace como cinco veces ah, más difícil y te verdad. matan a la de una. Pero es esto verdad. no te lo dice nadie. O no, sea, no. es bueno. que tú lo descubres porque de pronto te, te ves en un combate y dices, hostia, me he debido volver subnormal en, 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 en dos segundos. Porque <laughs> este <me risa> es campana, ¿no? No nos pasa a menudo. También te digo, sin tocar <laughs> campanas ni pollas. Muy <laughs> muy <buenos. risa> es, hostia, sí, sí, lo de la campana tiene que ser. Qué maravilla, en fin. O sea, yo no entiendo nada de Sekiro y se supone que te explica un poco las cosas. O sea, que con, con no, el... Del que ring... Los argumentos son un sin Dios y no puedes acercarte a un juego de este tío pensando, qué historia tan bonita. ¿O sí, sí, no... pensando, me lo, me lo va a contar bien, ¿no? Voy a no hay gente que sí, ojo, ojo cuidado. Sí. Los que te las gafas muy negras y muy gordas te dicen que es lo mejor de los juegos de Front Software es la historia es la Bueno, como de, ves como ves con, Nuss, dos, oh, con dos cojones el, el, criterio, el criterio este de mola porque tiene que molar y eso que, lo, que es el criterio Sí, porque pasta, lo digo de, yo hay que adorar hay que adorar este juego porque, porque, es, porque es lo que hay que es el juego de, 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 de bueno yo lo estoy disfrutando momento. mucho pero entiendo que haya peña que no que no sea de su, que no sea plato de su gusto o sea totalmente ¿eh? Y lo puedo entender, de hecho no sé yo qué hago comiéndome este plato, pero vamos. No, pero eso ha habla bien de, joder, del juego tan enorme que es, porque un juego que te castiga tantísimo, que te machaca tanto y que te tenga ahí atrapada y, y que te sumerjas en ese mundo y no quieras dejarlo. Incluso es decir, sufriendo, ¿no? Mm. ¿Y Exactamente, es el rollo? Sí, sí. sí, sí. Es que no, qui no quieres dejarlo. Hay algo ahí en el rollo de superación, de ponerte a ti misma y... Pff, como sí, intentando hacer una, una mejor marca tuya todo el rato. Mm. Pero llevado en un mundo que, bueno, la música está bastante guay, los ambientes están muy guays, los diseños de escenario y, y la gracia que hay implícita también dentro de, de ciertas escenas, dentro del juego. Eh, Vienen ¿también? arriba, también, también te digo. Es ¿Eh, Te estás viniendo arriba, ¿eh? Mucho halago, mucho halago, Vale, ¿tú? por lo que veo, hay una parte. Eh, negacionista de eh, El poder del Elderling, ¿no? Ojo, Ojo un poco, me un poco, gusta, un poco. pero, 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 cuidado. No, a ver, nos, este, nos, nos metemos, metemos un con... es bastante mejor que este y, le ha, y le salió cinco años antes. También te lo digo. Madre mía, tiene bueno, que ver, salir en lento los programas. Claro, toma, tarjeta <laughs> roja. A ver, Sergio es Nintendero no a muerte, ¿eh? Sergio es Nintendo a muerte. <laughs> sí. O sea, cuidado ahí con Breath of the Wild, con Metroid, no se puede hablar mal ya te lo digo puedes, y lo que puedes nos, nos metemos eh, o sea aprovechamos el del ring eh, sabemos que técnicamente le falta ahí una Un patatilla y, o dos, y eh. nos metemos con él pues pues así como sistemáticamente es como <laughs> oye muy bien el del ring llevo 200 Hombre, pero, pero, horas pero, pero está, mira qué que mierda de bien. gráficos pero bueno. no claro yo no es que sea fiel defensora yo es que es que con el que estoy jugando ahora y me y me he sumergido completamente en ese universo no, de hecho me compré a la vez, qué pena, ¿eh? porque me compré el Horizon, el, el último, y... Ahí está, con, con el mío, ¿no? En ca... Bueno, cajón no porque es digital, pero vamos, está ahí. Está? ahí está. Bueno, el mío, miento, yo le desinstale. El... Sí. Vale, no, no está. Joder. Yo no me he visto capaz porque me, me parece una falta de respeto enorme. Entonces, eso, lo único que hago es no verlo. ¿no? Está ahí en un ladito y no, y no lo veo. Pero me da pena porque, joder, es que... Yo final... lo estoy jugando, lo estoy jugando. Sí. Como no tengo Elden Ring, me he puesto el orden Oye, no, no, vuelva, no vuelvas otra vez a hablarme de esta mierda, ¿eh? No, no, ya no, 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 no. hablado. Ah, vale, vale. Lo estoy jugando en difícil, que por lo menos, pues oye, se sufre si menos, siempre, pero... siempre tiene que decir una mierda así, eh, Aureal. No, pero si chicos, estoy programa. hablando de la dificultad de Elden Ring, joder, macho. Visto vale, pero forma? a ver, una cosa. Vale, voy a para dibujar un para imaginarme un poco y dibujar cada uno de vuestros perfiles. Eh, uh, Te vas a poner a dibujar. Madre un, madre. un rollo de tres vuestros tres Pones, juegos. Tres. De Pones tres mierdas, la... Pon tres mierdas, dibuja tres mierdas de distintos colores y eso es <laughs> un perfil. ¿verdad? Pero no, para a ver. Tengo una idea de vosotros, ¿qué defendéis y qué no? Para yo, saber. yo a muerte con, pues yo qué sé, con juegos de lucha. No sé, bueno, eh, NIO, NIO y NIO 2 son de mis preferidos. <laughs> ya está, con eso. Y, Oye, es un sí este tipo, ¿eh? Y... Sergio, Boa, <laughs> menudo cabrón. Pero si está eh... hablando de ti. <laughs> Sí, sí, le, ha le ha calado está control ahí sí sí que me yo soy muy de, muy de me gusta mucho los juegos que se parecen a Dark Souls pero no son Dark Souls soy así idiota ah, o sea, me ha vale. acabado el, el code vein que Por es una, una mierda infecta y acaba entero. Y es un, es un horror. Mira, me, me están recordando en el chat Outriders. Me gusta mucho Outriders. Y, ¿Y, no, vas a decir, mucho? ¿Y no vas a decir los shooters lazarinos de una puta vez. Que claro, pues que los, le das los... una y otra vez a los shooters lazarinos. Los shooters cooperativos y, y tal, así como muy un poco festivos, yo, lo, yo aprovecho... ¿Los y, y cooperativos festivos? O sea, sí, pues, pues eso, el Outriders, el Division 2. No sé, cosas que, que, que disfrutas así en compañía. O sea, ¿Qué pasó con el Division 2, tío? Eh, yo a tope con el primero y me puse el segundo y dije, hostia, es como lo mismo. Mía, pues eh, yo al revés, a mí me gusta. <laughs> <laughs> Se descojona, menos mal que Nus ya nos ha calado rápidamente. No menos mal que me da igual lo que eso miráis, es. Pero... Eso es. <laughs> que el Division 2 me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, ¿eh? No sé. Y el uno, al 1 uno no llegué a jugar, porque cuando fui a jugar me dijo todo el mundo es una mierda. Digo, pues... Pues si me lo dices, pues ya no juego. Pero el 2, el 2 le metí como 90 horas. ¿eh? Habrá Así que mucho. que lo saca Lázaro. Los tengo guardados y cuando me ponga a jugar ya no existirán ni los servidores, ni no, no, le ni nada. En el momento en el que lo cargue va a decir dónde va, chaval. A mí por pues no, mira, aprovecho, aprovecho para, para apuñalar. Bueno, Aureal, ¿ha a jugado al, al Destiny 2? Sí, sí, lo conté hace un par de programas, ¿no te acuerdas? Vale, vale. Estuviste pues, no dando, dando la brasa a Lázaro y preguntando y tal. digo… Este, ah, este... La, 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 el puñal se le ha caído la hoja, ¿eh? Sí, iba a preguntar por, ese ahora. Sí. Porque, Porque, por Por Destiny es, joder. Por el Destiny, el Destiny, el primero lo súper quemé. Hostia. O sea, lo quemé. Y el dos, o sea, muy bien y tal, también estuve mucho tiempo, pero mmm, lo abandoné antes. Ya yo, es, es, muy, es muy exigente, o sea, hay que estar jugando todas las semanas. O sea, yo tengo colegas mm. que están totalmente enloquecidos. Yo dejé de jugar porque estaba bastante harto ya de ¿Y solo el día de hoy destino? le siguen dando? Sí, sí, o sea, eh, a, ayer no, pero el martes tenían el reinicio, el reinicio de los servidores, y jugarse otra vez la raid dos o tres veces, y, o sea, es, no paran la <laughs> el la raid ¿eh? y no sé, de qué están hablando. Sí, sí. <laughs> qué hablan, <¿no>? Real, <laughs> Bueno, va... Va, está, contestando, eh, está contestando al chat y no sé ni lo que están hablando. Eh, bueno, ya es más o menos hay, de qué va mi, mi rollo. Contadle, contadle vuestras mierdas para que nos. Sí, como pero por empujas, favor, Aureal, eh, rápidamente, que ha tardado 20 años en contar la mierda lazarina, tío. 10 y años en la que juega, tío. Qué asco. Tío. Mira, yo como Krusty como leyendo las frases. Yo terror, los rollo tarso me gustan mucho. Y... Y también ¿Cómo? los juegos los ñoños, los juegos los ñoños con historia sí, muy ñoña, <laughs> me gusta correcto. mucho. Está ahí como en dos extremos totalmente diferentes. Sí. ya los dos mundos, sí. eh. ¿A que sí, sí? sí, ahí sí. le tienes. Lo peor de los dos mundos. Es un psicópata <laughs> Es un psicópata, es un psicópata. <laughs> <No está. risa> Básicamente. Y ya está. Y Sergio de Caso ¿a juega. Juega a Kirby, a Zelda. Nintendo, a a Nintendo. Nintendo, o a Nintendo, a Nintendo, o a Nintendo y ya muchas de las cosas que salen a Gusna me gustan y otras no. Este es mi resumen. Sí. Pero te gustan mucho o las odias un montón, ¿no? Sí, no, así, depende. Así funciona por favor, él. Así funciona de él. No, es todo, sí, player, no es así. Todo eso dicen todo single player. Todo single player, Por supuesto. Sí. Pura, bueno, últimamente nada. estoy haciendo escarceos con, la, con Elden Ring, con el multijugador. Eh, estupendo que tiene, que puedes sí, ir a caballo. Mundo. Ah, no, coño, no puedes ir a caballo, es verdad. No. no puedes ir a caballo. Y que ah, que eh. Avanz... Que sí, puedes avanzar en compañía. Ah, no, coño, si no, si no suma cuando es compañía. Pues ese tipo Pero de sí, cosas. Es una basura el cooperativo de, 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 del ring. Sí. Y eso es, que es un no poco lo escoria Es así, o sea que es lo en que. Fin. Hay. Pues y una cosa si, si eres eh, celdero, ¿cómo estás ¿Sí? después de la noticia del retraso que... Uh -huh. Bien, este, ahora, ahora comento. Yo, no, yo es que no quemo cartuchos. O sea, ¿No, si a a ¿no? Tal, no, no ¿no? Me no, llegado no, ahí. no, no. Me llegado ahí. Es que soy un poco retrasado. Entonces, eh, comentar una cosa y luego tal, a lo mejor incluso no, no me acuerdo lo que he dicho, digo lo contrario y ya la ha cagado. Entonces, no, no <laughs> puedo quemar cartuchos. Es así. Es que pero es cuando... Sí, pero entonces tu vida es muy al límite ¿eh? todo el rato. Todo el rato. <laughs> bueno Borderline. No vivo, no vivo, no vivo de... Sí, correcto. Es más de ese estilo. Borderline <laughs> <laughs> <Sí. ríe> Madre mía, tú tampoco te vengas muy arriba A la boreal que vas con lo justo, ¿eh? Que es lo que hay <laughs> Oye, hostia para todos, tía Pues no hay un punto A ver, esto fuera coñas No hay un puntito del Elden que te recuerda a Zelda Porque los juegos de recoger flores Esto lo dijo oh, <laughs> pues claro tío, que sí. Un colega mío Los juegos un... de recoger flores son los mejores, tíos Son los mejores eh, eh, Red Dead Redemption, recoges flores, cojonudísimo sí, esto, esto, ¿eh? Es, verdad, Ring, es la hostia eh, el Zelda, pf, lo mejor Recoges flores en todos ¿No, no habéis verdad. caído en esto? Sí, 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 es verdad, pero bueno Habrá juegos, no sé, es que a lo mejor Coincide, pero yo qué sé A ver, el The Ring es de lo mejor Que ha aparecido después de Breath of the Wild Pero Breath of the Wild llegó cinco años antes, es lo que digo Y ya está <laughs> y venga. Correcto. Por cierto, en el chat, <laughs> en el chat <laughs> Me están está diciendo que, que si puedo reconducir el programa A mí pues como no haga control algo, lo lleváis jodido. Porque yo no pinto una mierda. A, sí, bueno, así. vamos, a, vamos a, a ir avanzando, Toma. ¿no? A lo mejor. A tomar, pues, <laughs> no Pero me yo voy a estar control sacando tarjetas, yo no sé ni a quién, ni para qué, ni a cuánto de <laughs> pues qué. A, a, bueno, a mí también. En caso de duda, la culpa es de Sergio, no como. Tracatrá. Qué asco, a ti, eso tío, el puto control de mierda, tío. En fin. Que, a ver, control. Pincha abandon. A ver, Aureal. Eh, ¿Qué te parece... El recogido de cable y de de Y de, de dinero, de lo que han podido rascar y las reservas. Pues yo siento, iba a decir un profundo pesar, lo que siento es vergüenza de que <laughs> ah. le hayamos dedicado tiempo, no, no, no ya nosotros, que nosotros por suerte fue poquito, pero los medios en general a, a esta estafa... Esta, a, Timoteo, esta fate. Eh, Goldman es Sachs ella? de los videojuegos, eh, <laughs> fueron Filatélico. Qué, qué poca vergüenza. Qué, es qué esto, pero, pero fui, o sea, eh, debí, debí ser el único que vio esto y dije esto es una engañifa en toda regla. No, no, yo, yo sea, estaba contigo también, eh, yo... o sea, el, el humo, el humo ese de la hoguera del final. Era para haber cogido al, al, al pavo que lo ha hecho y, y golpearle hasta. Pues eso, Yo creo que hasta, es, que. hasta que se lanzase el juego, que no va a ser nunca. El tío con el que tuviste el canchón era el propio Caraman, este, que decía: sí, Pues tío. esto va a ser mejor que Resident Evil Iba a ser mejor que Resident Evil Village, decía, sí, y, lo, sí. y me lo defendía a muerte. Me lo defendía comparando, pues, a algo, ver, comparando miniaturas fue, eh, de un canal de un YouTube de, de un bindundi. Ahí en plan, pero pero sin sinvergonzó, se pero fue el humor productor. En serio. El, no, no, el, estoy diciendo no, de me... coña, pero, pero vamos. Es que, que ah, qué no, pero podría haber sido. Joder, es podría que lo del humo sido. de este juego. Es que, vaya, un es que juego, la palabra dice. cada vez humo. Es que. Sí, vaya, sí este. efectivamente. Sí. Es que vaya, 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 Sofia vaya. Qué horror. Pero bueno, eh... me dime, dime. Pero yo creo que es una de las grandes cagadas de Sony, ¿eh? porque esto lo, eh, lo, 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 apoyó? Ahí, ahí. lo apoyó Sony con dos teasers, con pasta, con, con contenido en su canal. Eh, y se ha encontrado con nada Con una, con una y, mierda Con, con nada o sea, no, Y sabéis quién más lo apoyó Por supuesto ¿Quién más jugó al despiste eh, quién más, eh, a, pues, ver, sí. a ver A ver Jay of Nightly Exactamente <laughs> No sabía Dice, No puedo decir mucho Pero bueno, a lo mejor eso, a lo mejor no Bueno Nus, como sí, ves aquí nos metemos con todo el mundo, nos da igual Sí, sí, sí no, por de por hecho que sabes quién es Game of Nightly, ¿no? El de sí. los Game Awards. Le llamamos, le llamamos ojos derretidos Nightly. Correcto. Bueno, da igual. Es que aquí Aureal, todos en general le odiamos por Aureal, le tiro una tira. Sí. Es que el perfil de Aureal es de psicópata. O sea, que le cae mal es una cosa exagerada. Cuando le a cae mí. mal, le cae muy mal. Por el láser es y yo vamos un poco por igual. O sea, tal, sí. Pero lo, lo de Aureal es una cosa exagerada. Pero en este caso estoy con él, ¿eh? Ahí Así saco. Es. Sí, 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 es un sinvergüenza sí. el, el nombre de ese. En fin. sinvergüenza. Sí. <laughs> Me lo de que, que le gustaban los juegos bonitos y de pronto es el que. ¡ZAS! Sí, sí hombre, sí, claro. Es el peor. Es el peor. Es que... Bueno, no, el peor es Control. El peor, el peor es Control. El Control es el peor de todo. Y luego real Toma, ¿qué es? Sí. ¿Tú qué opinas de, 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 la, de la estafa, de, perdón, de, de Abandon? Eh, Yo. ¿no? Sí. No, no conozco suficiente como para rajar como estáis haciendo vosotros. Bueno, ¿ahí? Sí? Tampoco... Lo conoce es que mucho, nadie ¿eh? conoce nada, porque han salido dos <laughs> teasers, dos Entonces teasers trata, de correcto, mierda. Sí. No, no, me no, da claro. respeto hablar de algo si no lo conozco, porque claro, si me va la boca, se me va la boca y luego... Nada, <laughs> no, no, nada, no te preocupes. Si es que no se ha visto, o sea, se ha visto lo que, lo que está poniendo control, que es... Claro, nada. Dos, dos, uno y otra vez lo mismo, el humazo, la sí. hoguera. Claro, y ya está. O sea, correcto. tenía... tenía... O sea, tengo que comentar dos factores clave para Dios. descubrir que esto era una auténtica engañifa. Estaba, bueno. por un lado, el humo de la hoguera, ¿Sí? que, que es que salen como nubes de algodón así, subiendo hacia el cielo. Era Super Nintendo, FX. Claro, o sea, F F correcto, eran sí. el humo de... Pero vamos, ridículo. Y luego está el otro factor, que es, cuando mira así a, a los árboles secos ahí, mecerse al viento, cada árbol se mece en una dirección. O sea, como pero... ¿Es el viento o es alguien que está debajo así moviendo los árboles? ¿Cómo sí, es esto? ¿Que sí, sí o sea, da yo igual, lo vi y me llamó Lázaro, mucho la atención, no. que decía, ¿Pero, pero ¿cómo puede estar tan mal hecho esto? ¿Qué viento Entonces, es este, no? Sí. Claro, ¿qué viento Cuando viste es la este... mesa, cuando viste Totalmente... el viento, es cuando viste el golpe, y viste. ¿Pero qué? <laughs> este viento, <laughs> qué coño <risa> es. <risa> Pero si es que en el fondo es lo mismo, si esto es un, una demo que hicieron en cinco minutos, en una tarde, sí que sí. Esto para, en... para, para ah, hacer coche en con las pasta de las reservas y todo esto, y, y lo más probable es que el que haya hecho la build esta, ni siquiera le hayan pagado a él tampoco, le hayan dicho, sí, sí, esto va a ser... Hostia, ahora que dices eso, eh, el pavo que hizo la, la música del teaser, eh, lo ha dicho en Twitter hoy. que, que... ¿Lo ha dicho? Que claro, llevaba claro, claro. no sé cuánto tiempo sin, sin responderle los mensajes. O sea que le había prometido. Madre, hijo? Sí, sí, algo así. Que, que, el que le había dicho que uy, nos encanta tu canción, la podemos utilizar en un videojuego. Ah, sí, sí, tal, como Hostia, todo todo ahí de, mal, ¿eh? de boquilla. Sí, sí, sí. Y el tío ha desaparecido. No le contesta madre, los mensajes madre. ni nada. mal? Madre, madre, madre tío, más cutre. Bueno, Nus compone también, cuidado, hablando de músicos y cosas. Bueno, nos, claro. Nos eh, de, de formación, yo soy compositora de filarmónica, no de. No de, o, sea, de me, o sea, estudié orquestación y, y bueno, de hecho, donde grabé mi primera orquesta de, de filarmónica fue en Kiev. Que estás tú para ahora aquí a ¿eh? Está así. Está, o sea, sí, sí. está bien. Si sí, o sea, algún, fui... día, algún día graba algo en mi casa, no, olvídate. <laughs> sí. Ya hemos visto lo que pasa cuando sí, no se sí. graba. El... Yo me fijo especialmente en las bandas sonoras, no claro, por formación profesional. Pues este, pero... pues este estaba, estaba cagándose en su. O sea, parte. pobre hombre, ¿eh? Le <laughs> hicieron la. Pues, sí, sí, la 13-14. Yo creo que este señor ya ha escapado con. Con los 26 euros que le han sobrado después de dejarlo de todo en droga, eh, ha escapado. Pero mira, es de... sí, claro, me perdí, me, perdí, me perdí un poco toda esta campaña. ¿Qué hicieron? Eh, Play se lanzó en una campaña masiva, como pasó con. O se lanzó un teaser. No sé, ...extendiendo cheques es que luego ese cuerpo no pagaba? Pues básicamente. Es, es la, ese es el. No, el lo que básicamente es que dieron a entender que era nuevos nuevo Silent Hill. Y jugaron al despiste. Y... Habéis tardado. Estaba echándolo de menos. Dios. Están tardando. Y Kojima. No ha salido todavía Kojima por aquí. Es verdad. También decían. También decían sí, que. Neta, que era pues cosa de dijo como si viene Colimada o algo así. Sí. sí. Correcto. Sí, sí. Es que sí. al parecer, como Kojima con Metal Gear 5 también hizo algo parecido. Que, sí, ¿eh? Que salió aquello del el, la, el, el tío vendado que tenía cara vendada y que. Bueno. Que al final de Metal Gear, pues esto era como, hostia, pues, también, venga, también es Kojima. Eso es. sí, sí. Y Jeff Sly ahí diciendo, ¿verdad? ay, a lo mejor sí. <laughs> sí, ay, dejando, en fin, nada, un desastre, un desastre. Correcto, una, pues bien. eso, se veía ve venir, pero bueno. Oye, vamos a, vamos a saco, ¿no? Con el... Toma, este te Vamos con el... <laughs> joder, control le debió dejar sordo al pobre. Que, vamos con lo de con PlayStation Plus, ¿no? La respuesta a Game Pass. Que le están lloviendo llevando un poquito los palos por todas partes. O sea, eso para, para empezar. Que en un principio va a ser un servicio que, eh, suscripción, para que no lo sepa, una especie de fusión de PlayStation Plus actual con PlayStation Now, con tres escalas. La Esencial, la Master <coughs> del Universo y otra que, que por cierto, se les ha ido para mí un poco la pelota, la más cara, que son 120 pavos al mes para poder jugar a retro. Eh, al año me, <coughs> a, eh, los, pues a, una... he dicho al mes. Hostia, sí. solo, la, no, no, al mes eso hostia, ya, se, solo, ya no solo, alguien, alguien más le, le leí decir eso. En plan, es que son 120 euros al mes. Es como sí, eh, sí. ahí oh. a lo mejor nos hemos venido, ido muy arriba. Nos hemos ido un poco. Sí. Sí. A ver, claro. en, en, en general, a ver, Lazarín ¿Cómo lo ves? Eh, mucha pasta, mucha pasta y, y la no posibilidad de utilizar tus juegos ahí que tengas ahí en la estantería, el que los tenga. Güey. Los míos están en casa de mis padres, que o sea, no me voy a traer aquí el saco. No, pero, pero... Si tus padres meter el disco, coño, no pueden. Claro. <risa> <risa> le, le que vengan aquí. Posibilidad. Ven, el, <laughs> ven aquí con el disco ahí. Hijo. Eh, en fin, eh, mucha pasta. Mucha pasta, mucho, mucho escalón como innecesario. Correcto. No sé. Y lo que pasa que... Eh, a ver, que son... Estamos hablando, ¿cómo era? De, de Entre 400... Como 400 juegos de Play 4 y Play 5. Así... Boom, sí. por la patilla sí. Sí. Sí, que bastante, bastante tela eh, Hombre, y luego es que... dale, dale? Da un, un poco la impresión de si es que todo va orientado ya al, al como la esa, suscripción esa forma de consumo la de fast fa, fa, claro. fa food de, de consumo aplicado a todo a eh, claro. fa, re, eh, no es que social todo. media eh, fast consumo de tal como paga un montón para un montón de cosas que no vas a llegar a ver es que no Está no claro. hay tiempo físico Está claro. A no ser que, bueno, que, pues, que te coincida en un mes, a lo mejor, que estés en paro y tengas un tiempo ahí cojonudo para disfrutar guay los juegos que tal, pero es que es un volumen de juegos que... Es absurdo. Lo que, que pasa que, que, que... Si eres catador, <laughs> mmm, vale, está guay, pero... Sí, pero que, que son, o sea, 400 juegos de Play 4, nosotros porque no lo hemos jugado, si no sí. todo, pues gran parte. Uh -huh. Pero alguien que llegue, pues, por ejemplo, con, con Play 5 y tal, cuando, cuando llegaba la peña que tenía la colección esta de Playstation Plus, que tenían 30 juegos... Y decía, hostia, es que vengo de Xbox y, y no, o sea, no abarco, que me han regalado 30 juegos de golpe. Ya, pues imagínate, 400. O sea, ¿qué coño haces con eso? Sí, pero sí. bueno, a mí, a mí me. Lo único que me, que me sabe, o sea, es, es un poco loco, es pues que son muchos juegos, es, es, es mucha pasta, pero bueno, es que es, es mucha mierda lo que te dan. Eh, lo único que me, que me jode un poco es que, lo, que se compare constantemente con Game Pass, cuando el, el objetivo de esto. Es jugar como para no, a, como para no compararlo. O sea, ya, hombre, pero eso es jugar entiendo, a, pero, a un catálogo claro. que ya está disponible. Tal. Game Pass, lógicamente, mola más porque tiene novedades, que es lo que no tiene, lo que no tiene esto, o al menos eso novedades es. first party. Eso esto, es. Sony, lógicamente, no, no va a entrar ahí porque gana bastante con sus juegos. Es así. Entonces, bueno, no, no termino de ver ahí la comparación con Game Pass. Y me jode un poco que, que los juegos de Play 3 sean por streaming. Es que o sea, eso, es un, eso es un poco. Tienes, tienes bueno, máquina hey. de sobra para emularlo bien. Esto es. y estás lo que no tienen es voluntad, que no les da la sí, gana. Sí, eso oh. es verdad. Bueno, pues que, que paguen al del emulador, al del PCS X3, que funciona muy bien, y, y ala, y que lo porten y ya está. Pero bueno. Eso me parece muy cutre, o sea, sinceramente. O sea, ese tipo de o sea, jugar en vez streaming y tal me parece un poco cutrillo. Bueno, es, es sabes, verdad que. que... Hay, tiene una cosa positiva, que todo lo que puedes jugar por streaming desde la consola lo puedes jugar también desde un PC. Que quieras me da, que no, me, da exactamente, me da igual. Ya, bueno, no, pero hay gente no, no, que me, tiene sí, el portátil. Que... Me, da, me da exactamente igual. <laughs> es igual. Que... Sí es. Mira que que play... lo que hago con tu cosa buena. <risa> <Sí>. <risa> o, correcto. Efectivamente. <laughs> es que es igual que, que PlayStation Now y yo creo que eso va a ser una, una nota indicadora de cómo va a ser este servicio. Yo. Quiero ser el poli malo y, y le veo bastantes desventajas. Lo que ha comentado Lázaro de que no pueden meter el disco. Básicamente, porque a Sony no, no le da la gana. Porque poco, sí. se podría hacer perfectamente sí. como, como lo está haciendo Microsoft. Eh... Es que Microsoft incluso tiene luego de lo del Game push que se habla poco, pero se nota bastante, ¿eh? Sí. O sea, cuando lo metes ahí en un juego clásico es que se ve bastante, que se sí, ve muy bien, ¿eh? de, de manera automática, sí. muchos de ellos. Esa es la otra cuestión que yo quiero abordar, que yo ya. Que lo bien hablar, tío. Esto es... Sí, ya, ya le están preguntando, a ver cómo, porque claro, es el, el nivel más alto. Y, y que eh, si vas a pagar ese dineral para que luego los juegos se vean como son muchos ahora de, de PS2, lo que hay ahora disponibles y tal, o de Hombre, pero, pero es que estás pagando por una por, por retrocompatibilidad, no, es, no estás pagando por remakes. No, tampoco, no, no es remakes, Lázaro. Los de 360 se ven bien, pero pues, le han subido la resolución, le han metido un filtrado. Exactamente, ya pero, pero, pero ya está. Pero ya es algo que no ofrecen los, de, los retrocompatibles que hay ahora disponibles. Que se ven ya, bueno, mal. Es que ah, los de PS2 o sea, se ven muy mal. Especialmente Se mal, <laughs> claro. Se eh, yo yo no digo que te vengan aquí con vamos a meterle texturas nuevas y vamos a hacer todo, sino el mínimo de, de los que hacen en Xbox, que no los hacen en todos, eso también eso hay es, que decirlo. Eso es. pero los que lo hacen es increíble la diferencia. Y joder, es que va a ser el, el nivel más alto, pues que con eso tendrían que, que ser más ofrecerte algo. Y yo me temo que no va a ser así, porque ya le han preguntado a Jim Ryan. Y ha dicho, ¿cómo se van a ver los juegos de esto de...? ¡CHOCOLATE! Sí, sí, no. y, y el tío ha hecho aquí, mientras descorchaba, de hecho... Bueno, pues te voy a comentar. Voy a poner unos chatillos y te cuento. Eh, ha dicho que se... No, me han dicho que algunos algunos se ven muy bien. No han querido entrar en más detalles. Dicho. A lo mejor me han engañado. Pero oye, sí, sí. yo te lo cuento. Sí, sí, no, pero ¿tú, tú créeme a mí que, que yo. ¿Cuándo Hombre. se he mentido? ¿Cuándo se ha mentido? <laughs> Ahí con, con la copa. Nunca. <laughs> a ver, es verdad, que, es verdad que tú coges un juego de PSX que va como a 320x200, a 320x240. Por, por 240. Un juego, un juego de PSP, o sea, lo, 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 lo estiras al 4K y se te cae. Y eso un es un juego al se te suelo. cae. La, y claro. se, se, se rompe hasta la pantalla. Es que, es que no, hay forma, o sea, claro. no hay forma humana de, de escalar eso y de filtrarlo para que se vea bien. So... Claro, ya las primeras teles planas, que es lo que pasó cuando nos compramos todas las primeras teles, ahí con las pulgadas ahí cojonudísimas, planas, no sé qué tal, a poner eh, la sexta pixelada, o sea, que están que las series, no estaban ni siquiera adaptadas, eh, te encuentras con un, pues, con un chorongo, que no más. tiene que escalarse <laughs> todo a la vez, eh, ¿no? Es que, claro, intentas consumir pues, pues un producto que está. Pensado, hecho y realizado en un contexto en concreto con las eh, herramientas digitales que tenía a su disposición en ese momento. No, pero los sacas no, 20 claro. años más tarde. Eh, no habrá nada necesitas... que el Consumo sea bueno o... es que me ha pasado a mí. Es que joder me ha pasado a mí intentando recuperar pues juegos que se me habían quedado en el vacío, ¿no? Como clásicos a lo mejor que en, en su momento no jugué y querer rejugarlos. E intentar entrar y decir, hostia, es que cómo me es cuesta. Es no, no se esto puede. Ahora". Es verdad. No, Hay sí, necesita... juegos que. Me jode que me cueste, pero ya, ya no soy capaz de entrar en ese mood de. Mm, A mí no me, sé, mira me. Mira que, un poco. Que, me, que tengo ahí clásicos que me flipan y tal. Y hay momentos en los que dices Venga, me lo voy a jugar Y juegas 20 minutos y dices No voy a volver a ponerlo nunca más sí, claro, Por es eso, por no, ejemplo, me no merece me Fenomenal la Game Boy Pocket Que tengo tirada en casa de mi madre Porque es que sigue siendo el mismo juego en, el, en la misma plataforma Y tal, pero sí Bueno, las, sí. las eh, Raspberry Pi Estas se adaptaron Relativamente bien. Sí, pero de baja, alba, bueno, de dependen de, de lo que hace los, claro. los emuladores y es que, tal. Claro, es, y, ahí y es es donde iba. la legalidad ahí. continuamente. Ahí, pero ahí, ahí es donde iba yo, Lazarín. O sea, el tema es que se te el argumento este de lo de no, es que la resolución y tal. Mira, tío, en PSX, el emulador, el, el que PSX. más uso yo, eso es el IPS -E, eso vamos, o sea, de hecho, muchas veces. Bueno, muchas veces. Algunas veces, cuando hemos metido los vídeos estos de nuestro tanque de mierda y tal, que buscamos. Yo a veces lo busco en HD, se ve muy bien. Sí. O sea, tú te ves estas. O sea, es que parece en otro juego. Te pones a Gran Turismo 2 con el filtrado y con la mejora de resolución, y es que parece otro sí, juego. Es otro, es otro rollo. Wipeout, sí, sí, me, sí. me jugué hace relativamente poco Wipeout y, hostia, o sea, no te sí. voy a decir que sea parezca un este juego actual, ni muchísimo menos, pero es muy decoroso. ¿eh? Soy muy jugadora de Wipeout y estoy contigo. Coño, o sea, por cierto, es que acaban de decir en el chat que nos pare que parecemos hermanos, que nos parecemos físicamente. <laughs> que lo sepas. O sea, sí, porque somos, somos tenemos pómulo, pómulo parecido. Sí, sí, hermanos físicos. Lo, 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 lo que viene a ser delgados o extremadamente delgados. En mi caso, no, no sé, bueno, te he visto en vivo. Me... Hermanos físicos. Yo lo que soy es un hámster. Me han llamado Mira. cosas peores, también te digo. <laughs> Tú lo que eres eres un hámster in the dark, eh, Lazarín. No Eso sé es, que es verdad. Pura, pero voy a intentar. Mirada. Voy a intentar hacer el truco de. Eh, a no, ver. no hagas trucos. Pues, Levántate. Me voy y, vuel me voy y vuelvo. Sí. Mira, po Pírate, Poco. ¿Qué hace no, este? Nada. Da igual. Bueno, voy a subir un poco el brillo del OBS y ya está. Ahí, eso, a requemar. Ahí, lo que man, viene a hacer requemar, es... requemar la pantalla. Pues me pasa, pues, eh, lo que decías, el web out sí me. O sea, pff, le, le doy. O sea, de hecho, lo tengo instalado. Mm, es perenne eh, en la consola. Eh, pero me pasa al revés. O sea, me pasa también recordar el. Hostia, pues el. Yo qué sé, el, el que se trató estaba cojonudo en la Dreamcast tal. Top. Y de pronto ver imágenes y de decir, mamá, no, 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 no era como yo lo recordaba en mi cabeza. <laughs> es, que ese es, el, oh, es que eso es lo malo. Tienes ahí el, el recuerdito. Yo como muchos buenos bueno. recuerdos de gráficos eh, de, de juegos de Dreamcast. Y los veo ahora y digo, hostia, no, no era tan, yeah. tan gordo. Pero sí, en su movimiento era, era increíble. Correcto, eso, esa comparación es un poco justita, porque los. Es que, <laughs> porque lo, es verdad es que esa generación más es o que menos la, la, es la que peor el rollo de drinkers, en mi opinión. Es una claro. Bueno, no sé, no qué que pa es para Sergio. Que, es, es pa Sergio. Si eso es para mí. Tú no te preocupes para mí, no sé muy bien por qué, no sé lo que he dicho, pero es, es para mí porque sí, porque pero es porque no. control que por cierto, mira, lo voy a decir. No viene a cuento, es bueno. un poco off topic lo voy a decir. Eh, ¿qué os parece? ¿Lo habéis leído lo de Twitter? Que dicen que control soy yo. ¿Qué os parece? Sí, lo que me faltaba o sea, Tenemos esta teoría, teoría conspiranoica, Nus. ¿no? O sea, que la escoria bien? controloide soy yo también. Ojo, la cuidado, controloide. Eh. Madre mía. Que además, Dan, por supuesto que sí, tan sumamente inteligente que eso, la verdad, que me agrada. De mantener como dos conversaciones a la vez con, conmigo mismo y tal. sería Que, y que la Ocia, te castigas eh. a ti mismo. Mira, mira, mira. Ahí está con la, con la, con la mierda, el control, mírale. Qué asco, tío. Madre mía. En fin, ¿Qué, qué, ¿qué pasa ahora? Ah, por cierto, eh, mira, la manera de hablar de Sergio se ha quedado todo acabado en Eight. Eso es muy de la época de. Eso lo puede decir Miguel Ángel, eso lo llevo sí. hablando así desde hace mil años. O sea, no, tipo, no, y se 8, se A eh, Skate, eso es muy de la época, que lo sepa, mira, de la época Hobby Press. Lo sí, hablaba todo el rato así y con un tono asqueroso. También lo digo. Te hablaba todo el mundo así, ¿te acuerdas, no, Miguel Ángel? Joder, sí, todo yo todavía hablaba. hablábamos igual, tío. Qué asco, macho. Bueno, es que, claro, no te hemos contado, Nus, estos dos trabajaban en hobby consolas y esas cosas. O sea, el, sí. el, background, el background de la prensa molaba. ¿eh? <laughs> pues sí. Maravilla. En fin, tú no te rías mucho, Lázaro, que lo mismo, ¿eh? No, no. Yo, yo empecé... Hostia, me, estoy viendo, me estoy viendo la pantalla como ultra rojo, o sea... Es que... O sea, la iluminación está la bombilla esa es que la voy a reventar. En fin, que yo, yo empecé en el 95, no me escondo. No pasa nada. En el 95 estaba en Super Juegos ahí intentando robar algún, alguna beta o algo, seguro. Correcto. Bueno. Sí, es, es, te, te pega. Te pega. También, bueno. En fin. Eh, bueno, lo de... Esto ya ha servido, ¿no? Que un poco... poco... No Timotei, pero... Gates sí, no un poquito, no caso mix. Lo que viene a ser un caso es que el tema es, o sea, es lo que digo: es mucha pasta, es un pastón, es una pasta loca. Pero joder, es que eh, ¿qué hacen ¿Te, te dan menos juegos y menos pasta. ¿O que, que, es que yo, yo creo que se han metido en un jardín un poco jodido. Y yo siempre he defendido que hubieran hecho eso. Yo siempre he defendido que, que si hicieran esto y en vez de regalarte. Eh, no sé cuántos juegos que a lo mejor la mitad te la sudan infinito a lo mejor que te abren una tienda eh, retro PlayStation gente, ¿eh? Store coño eh, qué vas a pero arriesgado, arriesgado no meterte en, en hardware soporte físico no 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 pero me, me refiero a digital o sea todo sí. digital ah vale 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 o sea, igual, igual que lo vas a emular con con la suscripción pues hacer los juegos disponibles para compra y ya está y te inventas, te inventas otro rollo. Si quieres, si realmente quieres eh, quitarle el dinero a la gente todos los meses, <risa> <risa> te inventas un escaloncito que regale, pues yo qué sé, que regale un triple A todos los meses, aunque tenga pero es que sé, que seis necesitaba, meses. necesitaban gestionar eh, esa, ese vacío con su principal competencia. Claro, es que que pero, lo, pero no lo han hecho uno, ¿no? claro, pero es que no, o sea, no, no, no van a competir. Eh, igual a igual porque no quieren porque lógicamente no te van a regalar sale el Forbidden West y te lo dan el primer día por 120 pavos al año es que eso y yo, el mes ya. que viene me das otro también, también otro, en ta me das estamos en un gran turismo momento de, de, de imperios de compras de desarrolladoras y de o sea como es, es que un momento es, bastante Riggs, no del, del es tablero de videojuegos como o sea, están Haciéndose con, con. No sé, cada uno, me da la impresión, pues, es. está gestionando su tablero y, y comprando según qué. Es que la desarrolladoras, Y el tablero es... está cambiando un poquito. De Hablaría que, estaban, fueran, todos que fueran super menos, sinceros. menos Nintendo. También hay que decir, ¿Eh? ya está. <laughs> Menos Nintendo. Es verdad. Nintendo. Es la puta. Es, que ya es salió. la ya es salió. Salió. Pero es verdad. O A sea, Nintendo otra... es que todo eso le da igual. O sea, se la suda. Oye, la y habéis, habéis comentado, que... seguro, aquí, eh, la Steam Deck, porque está sí. fresquita también. Yo la, yo la tengo reservada ya. Me he animado esta semana. ¿Ah, he, sí? reservado. La he reservado la más barata porque ya sabéis que el rock no da de comer mucho. Pero, tengo, tengo Pero una, ¿qué rock? El rock, dice, El que canal que ha llegado ya, un igual, parecida, Popero, me decida, ¿eh? popero, popero ah, tío. Sí, no, sí, tengo dice. ganas de pillarla. Sí, es verdad, soy un popero asqueroso. Y se ve sí. fresquísima. Tiene, tiene, tiene que ser un buen torpedito, sí, sí. Tiene que molar ah. mucho. En fin, que iba a decir una cosa. Que molaría que las compañías que fueran como súper, súper eh, sinceras y te dijeran, mira... Vamos a poner esto a 120 euros al año porque acabamos de comprar eh, Bungie y nos hemos dejado una millonada que es que ahora mismo no tenemos un duro. No, o sea, no, es, tenemos, es no, no podemos comer. Esa es otra clave. Yo creo que hay, aquí hay una otra cuestión de fondo de que necesitan un, una liquidez que contaban que iban a tener con PS5 y PS5 está siendo. No hay. Exactamente. No, 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 las previsiones de venta que tuviese. Si no hay, no se puede. Claro, eso, efectivamente. Están, bueno, dices, ¿por qué tenemos? Pues tenemos muchos juegos de Play 1. Venga, sácalos ahí por Que no hay microchips para... porque están todos minando. Me cago en los sí. muertos. Correcto. <laughs> es que es asqueroso el ser humano. Un poco sí. sí pues sí. mira, sí, esa frase es muy mía. No la he ¿Sí? dicho nunca, yo creo, pero sí, es bastante sí, mía. vamos pues, a sí, no? ser hermanos? <risa> <risa> Vemos si me pega tu acento. Al es final, posible. ¿te imaginas, tío? De repente hay acento gallego. Sergio, tío. Sí, tío. Lo que le falta ya, ¿eh? Joder, <laughs> Madre mía. Pero es sí, realmente es mía. un problema, joder, que, o sea, te sacas una, una nueva generación de consolas y no, no se pues puede saber, <laughs> Sí. Menos, adivinad quién tiene menos problemas de eso. Nintendo. Correcto. Ahí estamos. <laughs> Es increíble. Si sí, que ha sacado, es lo que, sacado. Hombre, que hace oscura, siempre, hombre. porque son bastante pros en esto, que es siempre sacar una cosa y al poco sacar la misma, pero con la pantalla más grande. Y les va de puta madre. <risa> Cojonudo. <risa> porque la lo nueva bueno, de Nintendo bueno es, es como La había o sea, hace poco. Y es, es increíble. Es lo mismo. No, es que la pantalla, la pantalla es una locura. Sí. Lo malo que los mandos siguen funcionando mal. Pero bueno. Eh, que, que La ventaja que tiene Nintendo es que. Que puede contratar una fábrica en Taiwán que ha cerrado hace 15 años, porque los dispositivos que fabrican ellos son más o menos de esa edad, ¿sabes? No tienen problema. No van, a la vanguardia no están. Entonces están ahí como, oye, yo es otra cosa, pero. Hacemos una consola a pilas, o cómo lo ves, o va a ser a lo mejor muy tarde ya para eso. Es un poco, es un poco ese tema. Pero bueno, da igual. Sigamos avanzando. Que, Correcto. Que no, hoy, hoy no nos vamos a la cama. Siguiendo. Sí, no, vamos, vamos bien, vamos en la línea. Tema, tema céltico, eh, tema favorito de, de Aureal. Sí. Sorpresa la las gaunas. Eh, <coughs> Prisas de Wild 2 se retrasa a la primavera, que no principios, que le he ido por ahí, no, a la primavera del año que viene, para sorpresa, a menos de nadie. De nadie. Yo de creo nadie. Que lo tenemos bastante claro. Y yo, mira, empiezo. Para mí me parece, evidentemente, es una pena, tal y cual yo sigo defendiendo a mí los juegos prefiero que los saquen cuando los tengan que sacar mientras estén bien estén completos y esas cosas y otra cosa no pero Nintendo saca los juegos bastante muy pulidos eh, y me ha parecido bastante elegante dentro de un orden eh, que lo hayan anunciado así que el propio onuma que se haya prestado a decir mira necesitamos más tiempo es lo que hay podéis lo sentimos mucho y, y ya está o sea me prefiero eso antes que estar ahí que si sí que si no que si bueno a lo mejor sale a lo mejor no sale hay mareando la perdiz y luego a final de año dice: No, no, que salen cuatro meses. Eso me parece bastante más asqueroso. Pero no sé cómo lo, no sé cómo lo veis vosotros. A ver, Aureal. No, ah, no, no. Que iba ahí a, iba Ay, a no, a no, lanzada, no, no. macho. Que iba ahí no a lanzada, tío. <laughs> no, no, yo iba a decir que eso es lo que me parece perfecto. Una cosa que me da la impresión de que se está perdiendo con el paso de los años es sacar los juegos enteros. Porque se han acostumbrado tanto a sacar un juego y luego, bueno, vamos parcheando. Estoy hasta. Hasta la penquísima de los parches. Sácame un juego entero, te compro un juego entero. Luego, si me quieres añadir eh, cuchiflú para fidelizarme, para hacerme sentir una recompensa como jugador, para lo que quieras. Perfecto, mil gracias. Pero sácame el maldito juego entero jugable. No, no sé, no es da la impresión, como cada vez eh, como se sí. firma una fecha de una salida y luego pasa el, pues el, el, el fenómeno No Man's Sky. Joder, no sé. Joder, es que eso, eso Tela y Cyberpunk Tela también Y el Joder, Cyberpunk o sea, que está más reciente, claro Pero el problema es ese, es como en la época de Super Nintendo Como tú lo vas a sacar en esta fecha Sí, 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 de verdad Bueno, a lo mejor no, vale, pues venga Pues cuando tú claro, me no digas me pero, ahora, pero ahora es como, no, 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 lo, voy, pero... lo voy a sacar, va a estar entero y, A lo mejor Bueno, pues lo claro. sacamos igual Este como este, y ya está Como ah. podemos actualizarlo pero bueno, madre. mía, ¿Qué está pasando en el chat, tío? Ya, está, tío, estoy flipando, tío. está totalmente, Yo Creo que he eh, eh, llegado. A lo mejor no, no, no lo he leído bien, pero me ha parecido leer que, que control era Álvaro Castellano, tío. <risa> 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 Estaba, que ya, está bailando él solo. Joder, ¿eh? oh, macho. En fin, que. Bien, muy bien lo del Zelda. Yo apuesto por Zelda con consola nueva. Ahí, ya. Eso lo acaban pasado, de decir ahí. y no se me había ocurrido, pero. Puede ser, eh. Solo a pero lo mejor lo compro, eh. Pero lo que va a ocurrir va a ser como con, como con Wii U, que va a salir, pues va a ser exactamente igual y no sabremos si es porque la consola no da más de sí o porque han querido hacerlo igual o qué pasará. Pero bueno. Bueno, o sea, no es ves. mala esa. No es mala. Estaría guay. Estaría guay, pero al final, o sea, tienes que hacerlo en las dos consolas, pues si no qué haces con la Switch, la No, no eso está claro. Una montaña claro, ahí claro. en la plaza del pueblo y las prenden claro. fuego a todas. Todo el mundo tiene una Switch o dos, como yo. Sí. así que no sé yo pero eso no, a mí no me parece ninguna problema, como ¿eh? yo te <laughs> <Yo> dejo <laughs> yo una pero hombre ¿eh? pero eso es escalable a mí eso no me parece ningún problema ¿eh? más escalable ya, ya, mientras, ahora mismo sea escalable y se pueda y se pueda jugar bien en las dos versiones que, bueno el de Wii U no estaba mal no rascaba de vez en cuando pero no era una cosa yo no le jugué mucho ahí me dijo Bruno que rascaba muchísimo que bueno. salió rascaba o sea salió de la cueva quiero decir Link rascaba un montón y se piró ya se como Bruno. Se puso a jugar sí, a God bueno, Hard, posiblemente. Alguna mía Seguramente. Alguna, no se Vamos, sí. <laughs> Posiblemente. Y, y ya está. Pero no lo sí, sé, ves. no lo llega a Pero a mí eso está bien tirado, ¿eh? Lo de salir con la consola, yo lo veo. Aureal, tío, que no paras de hablar de Zelda. No, claro, no, no, que estás con, con el speech <laughs> en Nintendero. Pues oh, me, me claro. ha parecido una noticia demoledora. A mí me ha fastidiado <laughs> muchísimo. <risa> y te qué voy a cabronazo. Explicar ¿Por qué? es decir del año! que sí sí totalmente que vayan a retrasar este juego y que vayas a tener que soportar que lo metas con calzador en todos los programas eh, <laughs> Destiny 2, eh, brazos de wild juego de terror <laughs> brazos de wild eh, putin <laughs> continúa con la guerra pues es como brazos de wild eh, <laughs> es todo todo qué, todo asco da, qué asco! Da, ¡Qué graciosa <laughs> la mierda aureal. Luego dicen de mí, ¿eh? El peor es Aureal. Bueno, el peor es Control, luego Aureal. Bueno, luego Castellano, venga, venga. venga a Mira, luego Castellano, pues luego castellano, posiblemente. Y luego, bueno, no, no, es, eh, no. era mala encuesta eso, ¿eh? Yo, como recién llegada aquí, eh, proponía que Control plantease una encuesta en chat de quién es el más insoportable. ¿Quién es el mal, ah, gente? Insoportable. Insoportable. Empieza bien. <laughs> vale. Dice, dice Control que va a hacer. Métete tú, pedazo de mierda. Tú también te metes, eh. Control. Claro, claro. <laughs> inclu incluye todos. ¿Cuántas opciones sí, hay claro, en la puesta? Como um, cinco. O sea, no, 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 no recuerdo ahora Bueno, puedes poner un invitado o alguna mierda, pero los invitados no. Bueno. <laughs> el, invi el, invitado, el invitado viene, deja la mina, como estáis viendo, ¿Eh? y ahora es cuando me voy <laughs> Qué no, pero maravilla. ya hablando en serio, Sergio, no sé si has visto una noticia, no, una bueno, noticia, un rumor que se sacó, un, se han sacado de la manga diciendo, no, no, es que Nintendo han visto el éxito de Elden Ring y por eso quieren retrasarlo. <laughs> es decir, al, que a van Nintendo a tirar suda, todo, todo. todo el trabajo que han hecho, lo van a tirar para rehacer el juego para que se parezca al el Elden Ring. ¿no? Pero, sí. pero, a ver, Correcto. es que no tiene ningún sentido cuando el Elden Ring no está en Switch. Entonces, ¿qué más da? O sea, no, no, no hay competencia. Es como, pero. Es circuló una cover editada del Elden Ring eh, para Switch. Y creo que a más de uno le dio un vuelco el corazón. Pero. Ahí, <laughs> ¿no? Le dio ahí no, el, el sustito. Madre sí. vale, mía. No, no sé, es que me está riendo una mierda del chat. Pero bueno, es, es como, que... como siempre. Sí, sí. Que, que no lo o sea, no, no, no he visto eso real, pero vamos. Yo me, me sorprende Es que quien ha escrito eso, ha puesto eso, lo no ha publicado eso, no tiene ni puta idea de nada. Pues Nintendo le da igual todo. Todo. Exactamente <laughs> todo. Para bien o para mal, van a lo suyo desde hace muchos años. Que le importa una eso mierda. Es verdad. O sea, como si se cae el mundo. O sea, se la suda, le da igual. En fin, eh, estamos hablando antes de Cazomix, Mix. Con sí. el tema PlayStation Plus y tal, pero para Cazomix, Mix, últimamente Rockstar. Ojo, es para hacérselo, es para uy, hacérselo uy, mirar, eh. Lo del uy, GTA la Plus, este, que no te dan, o sea, es una suscripción que no me acuerdo ni lo he Cuánto tienes que pagar mensualmente, poco pero o sea, Como 5.99 o 6.99. Ah, o pavos, o ¿eh? ¿Sí? o sea, esto no me enteré para. yo. ¿Y qué es? ¿Qué pasa aquí? y adelante, Nada, adelante. no pasa nada. O sea, es para, para <laughs> nada. Pagas? La noticia es ninguna. Sí, la, tú la noticia es que, que vas a perder 6 pavos al mes. si te pagas, pagas y, y te dan esto, dinero, de, dinero de Monopoly. Ya, te, dan, no sé, te, dan sí. dinero, te dan dinero del juego y tienes acceso a, a tunear el coche infinitas veces. Bueno, así. Eh, y... habrá, habrá que ver cómo funciona, porque si Rockstar con GTA V, con sus pedazos de huevos gordos, <laughs> me ha sacado para una generación, y ha dicho, bueno, esto lo vamos a mantener a la siguiente generación. Bueno, parece que sigue habiendo comunidad. Vamos a sacarlo pues a la tercera generación. Hostia. Me cago Hombre, por favor. Yo, yo, es que, yo, es he comprado, es, yo he comprado los tres. Yo tengo los lo de las tres generaciones porque soy imbécil y no me lo he acabado ni siquiera. Ni no, una no, de eso ella. es lo peor. Es que yo voy a entrar en la, eh, en la claro. siguiente en Play 5 también. Pues es Hostia, que pues aprovecha, aprovecha que creo que, que está a 10 pavos hasta mañana, creo. Hasta y mañana. Por eso sí, me he pillado porque por 10 pavos digo. Pff. Sí, creo que, que claro, acaba en abrir la oferta. Es que, Pero vamos. No sé, para ver los garajes ahí de vez en cuando. Porque, mamá, mira. <laughs> Y, y pero bueno se será que online? no sé es que no son de todo tontos son solo explotadores pero no tontos no no tontos está claro que no están llevando la pasta pues el rollo el rollo este es te suscribes para pues eso para que al mes te dan no sé cuántos millones de dinero de este de, del juego sí. y, y, y ventajas pues que no sé qué es la ropa de no sé qué tienda en online eh, los coches de no sé qué taller en online o sea es que es, es alucinante poco... lo de esta compañía que debe tener, lo decía antes, Sergio, un, unos ingresos brutales por el GTA Online, pero es que esto, la, las empresas funcionan así: dirán, no, no, eh, tenemos, yo qué sé, 3.000 millones al año, pero necesitamos más. Pero señor, esto es una burra. No, no, no. Yo quiero 3.000 sí. o 4.000, venga. O sea, no, no podemos estancarnos Entonces, en beneficios. Algo. Tenemos que sacar un porcentaje más cada que año. Necesito un yate todos los años, pues chico. Es eh, que, y, a ver, por favor, decídme, tenían no me preparado... Sí. Pero, ¿en qué año salió el GTA 5? Esto en fue... 2009, 2013. Mi... Sí. 2013. ¿2013? ¿eh? Sí. 2013. Lo has dicho tres veces ya. 2013. Cuatro. Otra, 2013, 5. Claro, hay quien gana. No, no, es, es que increíble. es muy loco. En 2013 era la hostia, eso es verdad. Pero claro, lo estás explotando ya mucho. ¿Yo? Yo creo. Es que les ha salido Rana el tema del recopilatorio del GTA Trilogy. Me, por, por lo que sea no Bueno, Rana, le ha salido, <laughs> ha salido, ha salido Frogger ha salido, Estarán ha salido, la cabeza Diría pero este dinero que le damos 5 euros a, a su producción, ¿por qué no se está vendiendo? <laughs> les ha salido rana, rana aplastada por un camión, tío. les ha salido. Porque sí, sí. Vaya, vaya desastre. Como para bueno, salir, bien, eh. Muy que bien. vaya tela, ¿eh? No o sé, a mí me parece un. Bueno, Esto es en... Timotei, en Estados Unidos. Sí, eh. Timotei. Sí, yo, o sea, si nos ponemos en, en plan porcentajes y cantidades y lo, lo igualamos. Eh, Comparamos el GTA Plus este con, con el PlayStation Plus Premium y PlayStation Plus Premium es un regalo. O sea, a nivel de ventajas con ese puto dineral, comparado con esto, es un regalo. Es, es un regalo de Dios. Esto es, un, esto es el mayor timo que se ha inventado nadie en, en la historia de los videojuegos. Es que además... Alguno lo había inventado antes. Lo que pasa es que a mí, a mí me llama la atención esto ahora. O sea, si eso me lo dices hace mil años, cuando la gente pagaba, pero era bueno, otra cosa por el Warcraft y World Warcraft sí. y todas estas historias, pues vale, eran. Pero ahora, pero aquí sí, no Pero, pero por gente Online, ¿no? que la gente está pagando por, por Netflix y por estas cosas, pues, no sé, o sea, un poquito más, pues se han vuelto, yo creo que se han vuelto absolutamente locos. O sea, es un, bueno, una manera es ya. Que también, bueno, lo vemos desde nuestro prisma. También está el prisma del chaval, es que GTA, como, como título vende consolas, que es. Que solo, solo juega a esto, ¿no? Ese juego y lo funde eh, y lleva dos años y cuando llega a casa lo que quiere son sus dos, tres horitos de, de GTA. Eh, no sé, no somos esa gente, pero pero habrá mucha gente. Es que si no, eh, sería insostenible. Pero... Sí, sí, a veces que lo pienso. Que, o sea, es como como lo que hablamos siempre de los, de los Battle Royale. Es como mm. alguien tiene que ganar dinero cuando sacan eh, dos al mes sabes el, sí, de, el, sí, el del sí, balón sí. prisionero el del no sé qué el, sí, sí. el Fortnite el tal Fortnite lógicamente están Forraos pero alguien tiene que pagar por eso en algún no. momento o sea... sí. yo fui en uno de mis programas de podcast cuando salió el fenómeno Battle Royale eh, yo fui de esas que dijo es tolada, esto nada esto esto no va a funcionar no una visionaria ¿eh? esto qué va a durar maravilla. tres meses y ya está eso la peña se cansa <laughs> y llevamos ya como mil años Qué bien, qué bien. Te van a contratar para, para, para desarrollo ahí. La para... visionaria, ¿eh? esto es la, la moda ahí, ¿eh? los conoritos ¿Para? y mo motorcitos Unity, bla, bla, bla. Para nuevo, para nuevo <laughs> negocio consolero, te, te van a poner ahí de, de, de chef, de chief oh, chef. O sea, en fin. Joder, madre mía. Pues sí, bueno, un poco, un poco timotei. Yo es que no, yo he flipado bastante, insisto. Así pero es. bueno, sí. En fin, algo más que añadir, sobre todo tú, Aureal. Te he visto poco, a poco poca Billy. Para lo que no, eres tú. sí que. Sí que nah, además, la la, nah. la puñalada trapera de decir, eh, vamos a sacar el, el remaster, el remaster entre comillas ahora, y han ahora estado aguantando. Eh, vamos, eh, esperamos un poquito más. Eh, no puedo o sea, esperar que creo, más, necesito dinero, necesito sacarlo ya. Yo creo que ya, no, ya. Claro, creo que ya, ya no, no se está quejando nadie eh, del remaster. Bueno, venga, pues ahora, ahora metele la otra puñalada a la gente. Bueno, sí, es que, ¿cómo, es fue, ¿cómo fue esa presentación? De, de la nueva generación y todo el mundo esperando ¡Oh, van a anunciar GTA 6 VI, GTA 6 VI, <laughs> de pronto sí, llega fe. también el GTA 5 completito como... y, y a mí me ha flipado lo de la comparativa que ¿eh? esto ya lo hemos hablado pero que he visto mogollón de vídeos de YouTube comparando el, el juego en Play 4 y en Play 5 y sí. hay, o sea está en el campo y hay como tres matojos más sí. Eh, sí. sale un poco <laughs> más de, sale un poco más de humo cuando, sí, bajo los verdad, cuando, cuando cuando explotan los coches sale más humo y, sí. y los poros así de la piel parecen como más. más el tope de ray tracing. El tope mm -hmm. de ray tracing. Es una cosa. En fin, yo, yo lo puse el otro día, digo, mira, pues me lo voy a comprar por 10 euros y no, no salí del, del banco del principio. Ah, te va, pues, eso no vaya, lo has dicho. ¿verdad? Ya, pues porque, porque es ridículo. Ah. <laughs> no. Lo he dicho porque soy imbécil. O sea, me he gastado Pero lo tenías vos, ya, ¿no? Te puedes sincronizar el personaje. Eh, sí, pero yo creo que la partida no es... Bueno, yo qué sé, da igual. Es, o sea, estoy deseando eh, el próximo día jugar y que haya habido un bug y me aparezca ya después de lo del banco. Porque lo he jugado tantas veces, empecé en Play 3, en Play 4, en Play es 5. Ya. <laughs> qué rollo. No, hombre, yo he de decir que la primera misión en su día me pareció bastante bueno. Claro, ahora lo ves y dices, hijo, tío, estos ya no empiezan así los juegos, ¿eh? Claro. Pero en su día... Es que claro, es que ya son nueve años. Pero yo sigo diciendo que este juego... Y Tomb Raider eh, estaban adelantados a su generación claramente años luz de resto, pero claramente y o sea, se ha mantenido un... hasta el momento en su generación claro. cuando a lo mejor tocaban. Es que En los, los tres generaciones... en un sandbox, precisamente, porque Tomb Raider ha muchísimo mejor, pero es que este ya se le notan las costuras por todos lados. O sea, ya no, yo yo, hay un momento un así. Hay un momento esto tengo que contarlo porque me parece muy guay. Eh, hay un momento en el juego al principio del juego. O sea, que te tiras como una hora y media o dos horas jugando a GTA 3 y a GTA 4. O sea, es como lo mismo. De, Venga, el recadero. Y un momento en el que vas en el coche llevando un coche a otro sitio. ¿Sí? Y alguien en la parte de atrás del coche se levanta que tú no sabías que estaba ahí y te pone una pistola en la cabeza. Y ahí dices: ¡Ahí va! O sea, como el rollo a de it? ve de aquí a aquí, ve de aquí a aquí. Ya está. Como que llevas media hora haciendo eso y diciendo me la han colado otra vez, me estoy comiendo el juego del recadero, one more time, y de repente te, te, o sea, se levanta un tío y te pone una pistola en la cabeza en medio de la misión y dices, hostia, cuidado aquí, ¿eh? Ese, ese momento me moló mucho. Luego, sí, ya, pero... luego ya no. Lo de cambiar no de personaje, nada. pues es que eso es como la primera misión del juego de verdad. Eh, ese es un momentazo del juego, pero de hace nueve años. Hombre, pues sí, claro. Pues sí, no sí. Es claro, que, es que a lo mejor esa no, misión no... la jugué hace nueve años. Es que no, claro, no, claro, no, claro, claro, claro. Que sí, hay sí. algo, que, algo que, que está claro, que hay compañías como Ubisoft que no, han, que no han descubierto. A mí lo de cambiar de personaje en cualquier momento nunca me ha gustado. O sea, Yo, a, mí, a mí me daba igual. Esa a mí me aturulla un poco. Es como que me estoy agobiando. O sea, porque he dejado un señor disparándose a 40 kilómetros de aquí y no sé, que, no sé qué está pasando. O sea, no vi? sé si. He, a mí me daba muerte igual. O, no. o sea, no tenía. más o sea, no tenía... <laughs> ni no interés. Pero la... claro que luego no llega, llega Watch Dogs Legion y te dice: ¿Puedes jugar con cualquiera? Uf. Y dices: Me la suda. No quiero jugar con todo el mundo. Quiero jugar con un personaje y que me cuente su historia. Eso es. Un éxito, un éxito Legion. Sí, que... Es que esa idea era complicada, ¿eh? Llevar a puerto era... <laughs> No sé, aquí se, se le ocurrió al. Al, a Jim Ryan también. Como el ah, lo que, que acabas de decir creo que es por lo que no quise entrar en el universo Watch Dogs, por la abrumación de tantas cosas, no quiero... Es que, es que el 2 el para mí es de los mejores juegos que he jugado en la vida, pero Legend ah, o sea, la... no tiene ningún sentido. Que sí, Me gustó mucho. <laughs> sí, gustó o sea, mucho. sí, sí pero, pero se te va... De lo, vas, de se entre te va. los mejores 50 juegos que he en la vida. Ah, bueno, o, claro. 80, no sé. Pero joder, lo tengo, lo tengo me ahí me y lo recuerdo. Que es. <laughs> lo recuerdo. Eso es. Lo recuerdo con mucho cariño y, y vale. pasé. Está venido los, arriba muy ah, Bien, bien, me parece bien. Bien, ya Bueno, va, ya está. Ya. Ya, vale, bueno, el, está ahí controlando la encuesta, no Estamos en Sí, ahí No, no, mira, bueno, no la quiero ni mirar. Oye, vamos Oye, a, ¿no? Hostia, yo quiero verla. A ver cómo está. Va vamos a verla. La, de... la, la... Vamos a Está en Twitter, ver, es la mierda. Sí, la encuesta esa. De mierda. No sé ni lo que habrá puesto, el Ay, Seguro que está, está dirigida. Seguro que el, ah, la encuesta está, en, Twitter, está en grande o la primera o una cosa así. No, la verdad es que sí. a que sí yo me, vo yo me he votado yo me he votado a mí mismo tío yo me he votado a mí mismo tío para por la seguridad tiene que ser va vale, yo paso de mirarlo porque me voy a deprimir bueno da, da igual no no si nos están votando a todos oh, aquí ya, pero, a uno más, más que, que otros, otros. <laughs> Eso es. Qué asco, tío. En fin. ¿Has visto mía. lo que tenemos bueno, no de hablar de GTA, Esta, esta por puta favor. chusma, tío. Toda la culpa va para mí siempre. O sea, yo soy el malo Hombre. siempre. El que no tiene tal, siempre. El Nintendero, siempre. El que defiende la edad, siempre. Y estos callados ahí asquerosamente y defendidos por control. Que sigo diciendo que es la, la mayor mierda que hay aquí. Pero bueno, en fin. Lo que me queda a gusto. Hablando de, hablando de... Hablando de mierdas, en fin. Eh, Gameplay. Vamos a cerrar la, la actualidad. Gameplays, Crime Site. ¿Qué te parece Aureal? Konami regresa con Crimeside. Mira, está poniendo, está poniendo control quien va Así ganando, ¿eh? De, a más insufrible. Es que por si acaso alguien más en Twitter. ¿no? Toma, toma y te lo enseña, ¿eh? En todo el pantallón. Sí. Qué maravilla. Qué asco, tío. En fin. Sí, está haciendo trampas. Lo dicen hasta en el chat. Fíjate si tiene que ser tramposa la, la encuesta que está en el chat ahí. Y lo... Hay alguno que me de... tampoco es que me defienda mucho, pero que por lo menos se ha dado cuenta como Aureal medianamente inteligente sí. de la pues esa percata del asunto pero bueno en fin que a un ver qué decías ah, puto... sí, sí, un poco, eh, un, poco un poquito side. no <laughs> un poquito dirigido dice qué asco ¡Crimeside! pues es que te iba a decir cosas que me gustan me gusta la banda sonora te encanta la, la banda sonora, sonora. me gustan los diseños pero, pero... La mierda de siempre cuando Oreal dice que, que lo mejor de un juego es la banda sonora es porque es una auténtica mierda, siempre dice lo mismo. Es lo único que le queda. Que, que, que cuenta es... cuenta con, con que nadie se acuerda de la banda sonora. A lo mejor y dice, no, no, es que habría sonora, que establecer ¿no? un criterio para buena banda sonora. Banda sonora tendría que ser eh, la vara de medir. Si tú te pondrías eso en tu casa en un momento dado, o para leer, o para fregar, o para limpiar lo que sea, si te lo pondrías. Si no, es como bueno. Eh, o sea, claro, porque no hay bala de medir de... Acabo de decir, quitar, bueno, acabo de quitar Splatoon 2 de banda sonora buena, ¿eh? No imagino ahí el, la música que tiene eso. <laughs> para vale, no, igual habría que adaptarlo de otra forma. Bueno, sí, eso te iba voy a, decir? a decir, me vale. Me vale, vale. Es, un, es un buen... Eh, la cosa es que, que esto vaya a ser el regreso de Konami, un juego bueno. de Steam, que, que podría ser un juego para móviles perfectamente. Eh, que tendrá las mecánicas muy originales, lo de las tres guías, el rollo detectivesco, pero. pero esto paso, es un poco, no es como, como aquel de Tequila Works, un poco, tío. Sí. El Rhyme, no, el otro, el. Bueno, este de las máscaras, ¿cómo se llamaba? Así. Ah, sí. Ah, sí, sexy, sexy Brutal. Eh. Es justo lo de... O sea, es un poco eso, ¿no? Y el día, la noche, no sé qué. O sea, también tengo que decir que no he jugado a Sexy Brutal, ¿eh? Yo cuando entré en la compañía que lo publicaba, ya estaba ¿no? Sí, sí, claro. Cuando yo entré a trabajar en Badland ya se había vendido, ya se había... Yo no, no llegué a jugarlo nunca. Ya. Creo que lo tengo por ahí, pero no lo he jugado. Yo en sé fin. cuál es y no sé si llega a jugar, pero no me interesó demasiado. No porque fuera malo, sino porque... No sí, yo sí lo es... tenía y no, no llegué a jugarlo, pero sí sí lo tuve. Es, ese, es este rollo, ¿no? Yo creo. Es un poco ahí Cluedo... Fantasía loca. Cluedo mí... no puedo. Cluedo, <risa> <risa> efectivamente. Es un... Eso, ¿eh? es un Cluedo y no puedo. Eh... <laughs> yo esto, esto me ha parecido una, es, es chufa, una chufa, puedo decir. esto es una mierda oh, madre mía Hombre, con... mierda tampoco a mí no es un, me in... es simplemente un... no, no me interesa es un nada. poco es un XCOM con personajes anime que se, que se matan a cabezazos o a besos o algo no, así o sea, oh, es, es como -com ya le gustaría el no no, este no pero, pero quiero decir sí. el rollo isométrico sí. y tal y luego... es que siempre, es mete, siempre mete las comparaciones esas tío con Casado, yo tengo, mal yo o sea, te conozco entiendo, cuatro pero, pero juegos no. conozco cuatro <laughs> juegos yo los tengo que decir todo el rato ya está el XCOM el mío. Bueno, que sí, en esto siempre. se acerca más, sí, se acerca más que Nio, correcto. Mira, eso te lo compro. <laughs> esto es cierto. Madre Efectivamente. Mía. Y Hitman también, que suele, suele mencionar con bastante alegría. ¿Ah, también. sí? Hostia, sí. pues hace mucho que no lo, que no lo menciono. Bueno, sí, Que un, des un desastre esto. O sea, yo cuando he visto el juego de Konami, <laughs> me ha dado hasta alegría y me ha dado ahí un poco de... Pero esto es una, esto es una mierda, esto no lo entiendo, además. No lo sé, no lo sé. Para vosotros. No, para, para ti. Yo no la quiero ni para nada, vamos. En fin. ¿Qué? ¿Tú has visto esto, Nus? O pa pasa de comentar, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Tú has visto el... esto? ¿El Crime site este? Ojo que además llega este. en abril. En el 14 de no, abril. No, por eso yo te escucho bien atenta, pero no, no, Nada, nada. No, Tú no, no. no te preocupes. Tú sí, si en algún momento te piden opinión, di que es una mierda. Y ya está. Así <laughs> es, es, lo, que, es mío, lo que vamos pero, a hacer. <laughs> No, pero ¿Sabes por no, no, que no... no se habla mucho? Vale, voy a reivindicar a ver, algo. Antes del Se habla poco del del Voy a, voy a reivindicar oh, una Dios. cosa. Se menciona Venga. mucho apartado gráfico, eh, bandas sonoras, mecánicas, jugabilidad... Todo esto está muy reservado. Es como lo primero que te sale para mencionar algo. Evidentemente. No se mencionan pues, sí. los efectos de sonido. Y un efecto de sonido o un, un mal diseño de efectos de sonido es eh, te, puede, te marca la línea de de, de un juego. se te está, está yendo la, completamente la pelota completamente de... <laughs> se te ha ido la pelota se te está se te ha ido qué Me dijo bien pero se te ha ido o sea, que se, así, te se te está yendo la no, está joder. yendo no joder a ver yo no te... yo, yo es... entiendo entiendo la idea pero se le ha ido la pelota se ha ido Mira, se ha extendido si sí, te... vale, el Zelda eh, en cada bueno es que claro iba a poner un caso muy radical si no, la no, no, está, está en el suelo eh, en vez de hacer haber un, un buen diseño que acompaña el resto es que todo tiene que estar en el mismo nivel si no lo acompaña y de pronto esas pisadas en césped te suenan a eh, pisar un pato de goma dices pero esto qué coño es es que no lo sabes porque normalmente va muy pero, acorde pero ¿Y los eh... efectos los efectos de Zelda hablando de Zelda todo el rollo de cuando coges un objeto cuando es bueno que al final cabo son como pequeños jingles pero todo eso si se lo quitas cuidado Hombre, un, claro. Son sí, un poco por, musiquitas. Radical, pero... No, no, si yo critico por criticar. A mí me pasó, lo <laughs> no voy a confesar. Super, <laughs> pero, es verdad, por favor, por... yo sé este señor. <laughs> yo, su, eso eso, eso intentan algunos, ¿eh? Ojo, cuidado. Eh, super Street Fighter 2 de Super Nintendo, no me ter, una de las razones por las que no me terminó de convencer fue por el, los efectos de sonido que eran un poco escoria. Están, están como venido, muy venidos a menos. Muy venidos a menos. O sea, parece que a las hostias se en... decían... Sí, parece pish, que hay como... El papel burbuja. Cuando estallas una burbuja de mierda <laughs> esa, cosa, no sonaba exactamente igual. Sí, sí. La, es como... Y la mayoría dar... de cosas de estas lo hacen con... con eh, comiendo comida y grabándolo. Es <laughs> hace no mucho de una, una clase, en un máster, de no sé qué. Y bueno, fui a como a cubrir una masterclass en concreto de música y bandas sonoras en videojuegos y bla, bla. Y... Y una de las cosas que nos enseñan los chavales es cómo se crean las grabaciones de estos efectos y, y cómo, a ver, no voy a decir una cantidad sagrada pero el 80% o 90% incluso en los juegos de terror o survival horror o todas estas movidas, es una persona con un pepino en la boca crujiéndolo delante de un micro. Así se hacen los efectos de sonido de eh, Resident Evil. O sea, es Peña pues. comiendo alimentos y grabándolo, así como HMR tal. Y eso son ah. los de la carne, las, el vientre saliendo, eh, rotura de un hueso, es eh, pues eso, romper Vamos, un, un. El día a día, el día, un día, un día de Ureal. Sí, sí, el día de Ureal. Más, más o menos. Sí. ¿Tú cómo los haces Aureal O sea, cuando suenan así en la vida real, o sea ¿están bien hechos los efectos de sonido cuando matan a gente y eso o no? No, no, normalmente no les presta atención porque tengo las paredes cubiertas de plástico para insonorizar Ay, y es claro hermoso, es que este no, es profesional. Sí. Y para, y para ¿no? las manchas de sangre también, ¿no? Claro, ¿Cómo? claro. Es que Esto controla, muy bien, tío, Madre deshablar. mía. Nunca tan pillado además. Es que bueno, este no, no. Fue bueno. Bien, se, le, se, le, se le da bastante bien. Bueno, que Crime Sight eh, un poco escoria, pues no sí. Es que sí. tengo más curiosidad. Venga, a ver. A ver. Eh, Lazarín, ¿Cuál Project es este? Ryu, Project Ryu. No, este... no he entendido nada de lo que he visto. No sé lo que es. O sea, no, no he entendido... <laughs> claro, o sea, he visto ahí una niña andando así por ¿Sí? la calle. Eh, es que es como bonito, pero no sé... Joder, o sea, es como, como bonito, dice. No, no me a ver. Es un poco como el, el juego coreano este de los, de los animalitos. Pero... Hostia, ojo cuidado ese, ¿eh? Claro, cuidado. No me acuerdo cómo, cómo se llama el juego. ¿cómo era? Ese, ¿sí? No sé, era Doctor aquí, no sé qué. O... No, no, nah, no, no sé. No, pero se... Al... sí. Algo parecido. Control. Eh... A ver, ¿cómo se llama? Mira, o sea, control, está, mira. Sorpréndenos. No bueno, tiene el... idea, lo está mirando, está buscando. No me acuerdo, <risa> dice. <risa> <risa> bueno, pues eso, me ha parecido eso, pero, pero sin las escenas de gameplay. O sea, porque esto es sí. como, es un poco, es, un, es más falso esto que el abandon. Esto o sea, no, último... no, está jugando, no está jugando, vamos, ni el que lo ha hecho. Eso es, Dice es un, que eso lo han hecho con, con, con Unreal Engine 5, con Lumen, con todo esto, sí. pero vamos, que sí. Con Lumpen lo han hecho. Lumen. Esto no, no, no sé, no sé lo que es. O sea, no sé lo que es. es A mí me gustaría el juego este con los gráficos así, con la música está tan tan divertida que tiene de, en plan Poppy. Pero que fuese de Corea del Norte y que saliese, en vez de las chicas, saliese el Kim Jong-un, los campos de prisioneros, ahí el tío con las gafas de sol diciendo, vamos a tirar un misil Ahí y, haciendo ahí, así, ahí. ¡Ah! haciendo Exacto. con el reloj ahí, es la hora de morir, ¿eh? Qué maravilla. El misil ahí con Ray Tracy. Entonces sí que me interesaría, sí, sí. Joder. Esto, pues ver, esto es una engañifa total, tío. Sí, yo, yo, yo es lo que iba a decir, pero yo compro mucho esto, ¿eh? O sea, es una bueno. engañifa, pero está hecha que te cagas, tío. Yo todas sí. estas bueno, engañifas está Es de verdad Oche? que se ve increíble, pero fíjate de eh, lo eh. increíble que se ve, lo único que me saca es el personaje, la verdad. Sí, eh, pues el personaje Déjame. es como, es un. es ¿No? mierda. O sea, es una es niña, muñecón. Es un <laughs> muñecón <laughs> sí. ahí que corre pero, así como. Pero comparado dónde está, pero está, o sea, es una niña enmarcada en, 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 en un despliegue gráfico que se te va a la olla. Es verdad, y la es niña no parece. No parece para que, destacar. Para destacar. Sí, sí. Negativamente. Yo compro. Yo Nada me dejo, para ti. Me dejo esto seducir, esto, esto Pati, para ti, Sergio. Sí. Esto para ti. Esto es una. Esto es un timo. A ver cuándo empiezan a llegar estos juegos. Todos espectaculares. Sí. Ah, claro. Sacan trailers, pero no, no sí, sale sí. ninguno. El, el Wukong ese, no sé qué. Este también. El otro coreano, el del otro día de, de PlayStation, aquel tan bonito, que sí, era un bayoneta, claro. un bayoneta bonito. ¿Sí? Tampoco. Eso no. no va a salir nunca, no va a salir nunca. Esa gente ya. que lo estaba haciendo ha muerto ya. <laughs> ha muerto, tío. Bien, los nada. tenían ahí esclavizados y están haciendo los juegos muy bonitos, pero, pero es que no le dan de comer, tío. Esa gente ha muerto, seguro. En fin, no, vamos o sea, a hablar de otro juego. Yo esto compro, es, sí, esto sí, sí. Para ti. Qué. <laughs> qué asco, tío, qué difíciles son. Forever Skies. ¿De qué va esto, Aureal? Eh, dime un poquito de qué va el juego este. Esto es un juego que el nombre clave es Orfidal. Porque si vas aquí que dices, joder, tengo insomnio, estoy muy mal, te pones con esto y te queda Roque a los 5 minutos. Joder, tarjeta roja, tío. Es que <laughs> esta no es para mí, esta, esta para mí, no. es. Ah, ah, es para mí. Esta es para mí. Es que, no me digas, eh, tienes estos gráficos, le, lo quieres arropar aquí del de, tráiler de una épica, una tensión, y lo más tenso que hace es recoger chatarra <laughs> y sí, reparar una, una escalera y tal. Y, pues muy bien. Este es muy de Alberto Pastor el juego este, yo lo sí. digo yo. Hombre, ¿eh? eh, gafa eh, Pastor. Sí, claro. este es muy suyo. Me pega bastante, gafa sí. Pastor. Sí. Que esto, yo me, me he puesto a ver el tráiler, tío. Que yo creo que había visto algo hace mucho. Que lo habían sí. enseñado en plan, mira qué bonito es. Confiesa la pista entero o no, ¿no? No, ¿qué dices? Tú qué, <laughs> que me quedo frito, tío. Yo. O sea, claro, ¿qué, ¿qué va a ver entero esto? O sea, si no es capaz de ver el tráiler, ¿quién coño va a jugar a esto, tío? Correcto. ¿No? Madre mía, nos has traído, nos has traído una grandes mierdas, eh, para. Sí, para lo que has por, me he esforzado bastante. ¿Sí, eh? sí, sí. Sí, porque o sea, estoy deseando que llegue el que falta. Pero bueno, hablad de este, hablad de este. No, no, poco más que decir. Lo único, yo solo meto un, un matiz. Es que, eh, igual que tú normalmente, Lázaro, metes ahí siempre los mismos juegos y mal, o sea, tarde mal, el, cuando metes ahí siempre sí. y tal, lo de las referencias a drogas en general con Aureal empieza a ser un poco preocupante. Yo solo lo dejo caer ahí. <laughs> Pero bueno, que luego, luego dicen que si la cuchara y tal, si es que la puta realidad, tío. Y a ver, para, para el final. Va Por cierto, tú, Nuz, si tú quieres decir algo, tú. Tú lo dices. En general, no, lo... yo, yo os comenté. Es que como los que no conozco, yo los escucho. Vale, viene, viene bien lo que te ha dicho Lázaro. En caso de duda, mierda. Sobre todo en este. este yo te dejo basura... intervenir. Basura. Uf, Quantum, uf. Error. Quantum error. Quantum me... error. Quiere de decir que me gusta, me gusta el nombre. Me gusta bastante sí, el nombre. Sí. Suena bien. Eh. Venga, Lázaro, me hay que un poquito. ¿Qué te parece esto, esta historia? Esto es un abandon que al final encima lo van a sacar. Lo van a sacar. <laughs> van o sea, a sacar. Sí, claro. Tiene pinta de que sale, ¿eh? O sea, es, es una auténtica mierda. O sea, esto Ala, es técnicamente... Tampoco. No, no, técnicamente esto es lo peor que he visto en mucho tiempo. O sea, esto, es una, esto es una basura. Es, es increíble, tío. O sea, es que es... Se mira mira qué cara. Pero mira hoy. esto. No, no, es un horror. Esto, o sea, parece una intro de un juego de Play 1, tío. ¡Hala! ya está. está arriba, pero bien, Joder, está, gracias. pero me hablo de intro, o sea, a nivel, a nivel técnico, o sea, a nivel gráfico es como mira qué, qué detalle, pero tiene tiene claro, es que ojo los pies, <laughs> o sea, es que a nivel a nivel de detalle tiene la, la, la pues eso, el detalle de, de una intro de hace 20 años que no había Joder. tecnología como para hacer las cosas bien. Lo dices hasta tu juego, hasta tu primo, cuidado, es eh. que, esto cuánto cuánto error están diciendo por ahí. No, un poco exagerado, no, no estoy hablando no estoy hablando de que la de que el juego parezca un, un juego de Play Uno. Digo que el, las intros en, en, en los tiempos del CG 3D y sí, tal sí, sí. en el 98 eran feas porque no porque no se podía, pero esto es feo ya directamente el juego y tiene ese aspecto de no sé animar una puta persona, o sea, sí, no sé no sé ponerle una textura a un zapato, ¿sabes? Sí. Esto, es una, esto, es un, esto es un horror. Esto es, es un desastre, o sea, es, es el peor juego que te lo juro. Es que lo veo lo veo, o sea, es que no, no, me, no me tienen que convencer de nada. Yo vi esto y dije, esto es una auténtica mierda, tío. Y Sony, ah, entonces, entonces, y Sony debería, debería sí. no, o sea, yo, yo soy Sony y quito el logo del principio del tráiler. Digo, no, Sony no puede quitar lo saca, lo saca otro. Yo no porque quiero. Porque están deseando tener juegos para la consola y para sacarlos. Eso, no está, Sony pa, no está solo y para pa echar... Eh, madre eh, mía, fuera. Pero, esto, pero esto, o sea, es sí, mal, eh, de, el puto bombero espacial. O sea, es que madre de Dios. El bombero Tenemos a uno arreglando una escalera en el juego de antes y este, el bombero estelar, ¿eh? Es que madre mía, mira qué caras. <laughs> mira, mía. Mira. Porque... ¿eh? <laughs> qué mierda, eh? es, que... es un poco de escoria. Sí. Es horror. Es Mola tío. porque hay un momento que está apagando las llamas y cuando enchufa el agua, una, una llama desaparece la textura, hace plop. <laughs> y ya Hombre, está. Claro. No... Ya está hecho. Ya, ya es que no... hecho. Y además vale, es. es... Pre pregunta, ¿eh? Referencia Valente. de juego de espacio que sí os flipa. Mm, yo hace 6. poco, por ejemplo, jugué. Eh, DC Sí, Space, de... te lo he dicho Esto, de, 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 de Estos dos son de son Dead Space, a muerte. Yo, y yo Space, no. Y voy a ¿S3? hacer... No, no lo jugué. Espera, 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 espera. Voy a hacer trampa. Y Metroid. Ah, <laughs> oh, no, claro, claro. Metroid el. Cualquiera. Bueno, no, menos el Oderem. Cualquiera. ¿Te gusta el Oderem? Bueno, prefiero... No, no lo he jugado, no lo he jugado. Pero voy a hablar muy bien de él. ¿Cómo? Voy a hablar muy bien de él. De Oderem. Sí, a los desarrolladores, lo de ya. Hablaba maravilla de él, no, te jode. no, tú escuchaste hablar bien de Bonnie M, no. <laughs> Hombre, lo de M era su cosita. Bueno, a ver, Dead Space. Estos son, estos son los flipas de Dead Space. Dead Space, Oye. Joder, es yo que no, no, sé. no, no, a jueves, mí no pero, me gusta. Que... A mí no me gusta. Es que los juegos que, que me dan sustos no, no, no me gustan. Yo sí. soy un cagao. Soy un cagao y ya está, eh, no me gustan. Sí, sí. Pero bueno. Me pasé hace Hostia. poco el, 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 el otra vez el Alien Isolation que lo tenía porque Uf. lo había empezado y no lo, y no lo jugué. Hostia, me llevó... Nene, mamma mía, cuántas horas, ¿eh? No, coño, amor. Estuve de en, en la nave metida. <laughs> no tengo ni idea. O sea, me, me, me daba claustrofobia. Ya, y no, es que ya no quería extraña. estar <laughs> es que, qué horror. Uf. A mí ese juego me gustó mucho, ¿eh? A ti también, ¿no? ¿Eh, ¿Aureal? Yo no. Porque no... lo PC no. <laughs> ah, porque te lo has pillado. <laughs> No, no, pero es que no sé, no le cogí el punto, tío. Ya lo he comentado pues otras digo? veces que no. Está muy bien, está genial la ambientación y todo, pero se me atascaba un poquito el rollo del alien que siempre me encontraba y todo eso. No, pero, vamos, ah, que era, o sea, problema que era por decirlo. Era a la, de... Le, de... Que, de la, de la, la hora máquina. de jugar. Sí, claro, sí, efectivamente. Ah, alien boloso, del de cuco. <laughs> Les cuesta. Sí. <laughs> ya, es que el control que está, está, se está cebando. Yo tengo, claro. tengo que. Voy a hacer trampas. más efectos 2. Se me da en todos los juegos del espacio de, de la historia. Y ya está. Dos, eh. Mm, y el sign es Lina. Y ya sabéis que me flipa. Pero claro, hostia, en, el 87, esa es una de en el 87 lo que había. Bueno, pues como tú el Metroid, no te jodes. No, yo... <laughs> Han dicho en el chat Super Mario Galaxy, esa buena, no se me ha ocurrido. Hostia, no esa está eso cuidado también. Esa, eh. esa es muy buena. O sea, es como sabe, si dice claro o sea. el, el Space Invaders, ¿sabes? Es como si pone desde el espacio, <laughs> pero vamos. Ojo, cuidado, Space Invaders, eh. Que bueno, no me adelanto, pero ojo, cuidado. <risa> <risa> Qué maravilla. Ya veo sí, por sí. dónde vas. Sí, podría ser. Podría ser, no, no, creo que me aventure, pero podría ser. En fin. Que oye, hasta aquí la, hasta aquí la actualidad. No ha estado mal, hasta eh. Aquí la actualidad, no está mal, no está mal. Oye, está mal. Eh, ahora es el momento, Nus. Si, si te apetece abandonar. Eh, sí, yo, bueno, es que en mi casa se es, es cena. Ah, en la nuestra, en la nuestra <laughs> también. Pero ahora en sí nuestra está a veces A veces. Bueno, de hecho, wow, mi novia todavía no llegó, estaba viviendo caños por ahí, podría alargar, pero uff, ah, estoy te... teniendo ya un viruje que flipas. <risa> <risa> Tengo como eh, 45 minutos pensando en una pizza ya. ¿eh? <laughs> ah, bien. Todo poco bien. tiempo me pero... parece, la verdad. De hecho, ahora pero... me has de pensar a mí en ella, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué, qué, vosotros quedáis un rato más aún, ¿no? Nosotros seguimos de, un así. rato. Como, la, como un poco por encima. Lo que viene a ser un rato Seca de una que... hora. Te, ah, puedes ahí, meter, tal, te puedes ¿verdad? meter al chat e insultarnos si quieres, porque sí, nos queda una horita fácil. No 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 aguantaré no tanto, pero ¿por porque me, me, me veréis como me, me voy desinflando del hambre. Que además, esto no lo dije, me parece un despropósito. He entrado directamente de llegar del gimnasio, no me he duchado ni nada. O sea, he entrado del gimnasio y he duchado a Yo estoy ya, si queréis. O sea, doy puto asco. Huelo azufre, pero claro, eso en la eso cama, no hace, ¿sabes? Me sobra, me sobra información por todos lados, eh? también te lo digo o a sea, eso te Oye, te lo estoy ahorrado, estoy llegando a que... fuera, ¿eh? O Señor... está, yo... no, está, bien, está bien. Esto es lo que <laughs> soy. Me habéis aceptado así. La sorpresa ya viene ya, ya ahora por eso, porque os digo, bueno, pues si me habéis aceptado te, así, que sepáis es que... Te hemos aceptado ¿no? así, vas muy rápido, ¿eh? Tú... No sé. Está viniendo un poco arriba. Pero bueno. Pero bueno, nada, pues me voy a ir a cenar. Un placer. Un placer. Muchas gracias por aceptar el atraco. Cuando quieras. Aquí quiera, todo... Quien quiera verme sí. mañana morir todo el rato sin parar, por la mañana estaré dándole al, al de ring. ¿vale? Pues, <laughs> yo a lo mejor yo estaré currando en casa. O sea, que a lo mejor me meto ahí a, a insultarte, porque ya hemos cogido el, el, el ritmo aquí, ¿eh? Pero ya está. Ya está, pues sí. <laughs> ya. Bueno, tío, pues, pues, pues nada, nada que, pues, un placer. Oye, y gracias, y gracias por votar a control en la encuesta. ¿Sí? El mundo, el mundo te lo agradece. Solo sí. he lanzado la idea, pero no, no he formado parte. ¿eh? Lo que hay ahí no está, no tengo representación mía de ninguna forma. Da igual, se está controlando, haciendo trampas, haciendo todo lo que sale de las pelotas. Así que no te preocupes. Yo me he votado a mí mismo porque me dabas un poco de penita, Sergio, tío. <laughs> pero, no, no te, pero al parecer nada, hay, más de, hay más de tres votos, con lo cual no ha servido de nada. En fin. <laughs> bueno, es lo, es lo que hay. En fin, bueno, bueno, no que 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 no, muchas que gracias. Es. Que va muy bien. Venga, chao. Gracias. Hasta luego, chao. chao chao En fin, pues ahí vamos con el Vamos con el solomillo, ¿no? Y esas, y esas cositas, ¿Has visto, ¿no? ¿Has visto qué, ¿Qué gente pasa? te traigo al, al, al podcast, tío? Nada de gafapasta ni hostias Aquí hay gente que juega a las cosas Y que... Y esas cosas Estabas tardando en echarte flores En, no me... en dejar claro que la has traído tú y tal y cual 10, hijo de puta, ¿qué te parece real? Para un invitado que trae, en set... ¿cuántos programas llevamos, tío? 70 y cuántos, 76 programas de invitado y quiere su puta medalla, a la basura, esta, tío. Correcto, y que efectivamente. Que... Control... Ahí contó la ventaja, confirmando. Sí, incluso, confirmando. Mil verdad. años hasta es que... que ha llegado y tal. En fin, pero es que tú, es que... tú, tú, la está bien. Pero oye, una, una galletita. Nada, hay que no, ver nada. Ver la como aquí con ASMR también. Bueno, pero, vamos al solomillo, chavales. Sí. Vamos a, no sé no a... si lo he dicho, no, pero bueno, por si acaso. Top 10, aunque puede haber alguna trampa que otra, también os digo. Top 10 de recreativas sobrevaloradas. Vale, y en este caso es barra libre. Vale, cualquier época, cualquier cosa, cualquier género. Me imagino también alguna trampa que puede haber por ahí y demás. Y por cierto, espera, espera, Ahora es que, es que si no se me va a olvidar. Lanzo ideas. Para solomillos que nos lo pueden decir eh, a través de Twitter o de lo que les salga de las pelotas. O sea, Maravilla. se agradece. Y de hecho, por ejemplo, yo tengo una puntada de, creo que era de Dark Snyder, pero no me acuerdo muy bien, de joyas ocultas, que me parece bastante, bastante guay. Tengo que mirar porque hay que acotar un poco, porque joyas ocultas hay un huevo solo en ciertas tal. pero bueno, ya, ya veremos. Así que ahí que andamos. Hostia, empieza fuerte, ¿eh? Uno dice Cadila and Dinosaurs. Que yo. <laughs> Cuidado, va a haber... súper host... polémico. Y vamos a... a... ver ¿Qué vas a decir, Lazarín? Se te ha olvidado, ¿no? No, no se me ha olvidado. Es que, que al parecer es súper importante decir que está todo el mundo diciendo que me han llegado whatsapps y tal de colegas, que, que, no, que este año no se va a celebrar el E3. Ah, eso como... es verdad. Lo ha dicho Control y sí, he dicho... Pues o sea, me da bastante pero, igual. O sea, lo da por eso. ¿Qué clase de sorpresa es esa? Si es que... Sí. O sea, es, es que lo sabía... Vamos. Eh, que le den por saco al E3. Si es que no... <laughs> o sea, no, no hay nada que... O sea, es como... Eh, y este año tampoco se va a celebrar la Euskal Party, ¿sabes? O sea, no vas a tener <laughs> sí. que llevarte un puto monitor y una torre a un lugar para aguantar a gente sudando, ¿sabes? Vas a poder <laughs> jugar desde casa. O sea, ¿en qué puto mundo vivimos? En fin, pues eso, sí. que, no, que no hacen el E3 y que no, no le pilles pues por sorpresa a nadie. Oye, sí. cuidado en el, en el chat que, que no ataquéis a Nus, ¿eh? que se ha portado muy bien. Que estáis sí, ahí. Sí, sí. La, es que... Bueno, pues si iba, iba, iba a chillar ahora por la de sudor y tal, pero me he callado. ¿Qué te parece, tío? Bien, Porque me lo has dejado un poco a huevo, pero me he callado. ¿Qué te parece? Debo <laughs> es la primera vez que me cae, bueno, en fin, que motiva así: ranking de top 10 de juegos sobre, sobre valores <coughs> de y vamos a hacer 5 eh, y 5. O sea, primero los 5, ronda de cada uno y luego otros 5 rondas de cada uno para que no sea de. Perfecto. Tiro. ¿Vale? Yo, tengo, yo, yo tengo 11, no he, pod no he podido reducirlo oh, a 10. Yo, Así espérate, que... yo vale, tengo. Mira. A ver, lo voy a contar. Uno, dos, tres. Ya tengo doce. Doce y creo que voy a ah. añadir alguno más. No, lo que, y yo diciendo que me he pasado. Bueno, da igual, vamos a arrancar, venga. Vamos, pues sí. vamos allá. Venga, Vengo Lazarín, a ver. primero Lazarín. Luego Aureal. ¿no? Que a Aureal le dejaría para el final porque es el que más gracia me hace. Pero, <laughs> pero es, por, es, por, es por respeto si, y educación. Si te fijas, si fijas ha evolucionado de, de mis tops de, totalmente desquiciado de la cabeza. Ha pasado en los tuyos, ¿eh? o sea, los míos. Es que lo de Aureal no es, una puta, es una es una desgracia, o sea, es que los tuyos son goti, o sea, es una, es una cosa. Yo me paso, de hecho, es, es tiene muchos fans. Yo lo le insisto, o sea, Aureal con sus mierdas. Madre mía, te agarras fan. a un clavo ardiendo, el clavo te está deshaciendo las manos aquí, <laughs> y ya están los huesos. ¡Eh, esto, no, le puedo meter. Calla con esto. Eh. <laughs> ¡No! ¡Se me, se me besas en los huesos! No, ¡Aprieto, aprieto! Madre es que, mía. es que es increíble. Mucha Ay. gente diciéndolo esto porque lo mencionan un par los del texto. Y porque un tío en Twitter no supo leer. Es que, en fin. Correcto. Pero para mí es suficiente, ya lo sabes, sí, sí. Es lo que hay. Es más, lo están pidiendo en el chat. Pues mira, te voy a dejar para el final. Venga. Es que yo, yo lo prefiero. Es más, te dejo para el final pero son las pelotas. A ver, Lázaro venga, primero, arrancamos, luego yo y luego Aureal. A ver, yo tengo que decir... Mejor para esto... final. Venga, va. Yo te voy a decir que en el, en, el, en el top este, o sea, todo el mundo lo sabe, lo he dicho muchas veces, eh, Sega, pues, tiene cosas buenas, pero <laughs> tiene muchas recreativas que son un come monedas tramposo y que tienen el mecanismo de un chupete. O sea, que son lo más simple del universo. Y en el top hay unos cuantos... Eh, vale. por cierto, ellos, hay que es, matizar, hay que matizar yao. que no tienen por qué ser malos, ¿eh? Ojo, sí. sobrevalorados simplemente. Sobrevalorados. Que no lo, claro, claro. lo mismo. Que no lo claro, mismo. que esto, esto lo, lo hemos hablado antes. Yo creo que podemos, podemos retomar un poco la conversación que teníamos antes, que no hemos dicho nada. Que ¿Sí? hemos hablado. Bueno, sí, porque no sé si al final has metido ese del que estábamos hablando. Eh, eh, ¿Cuál de ellos? ¿Por qué un, les empieza? Un, uno que empieza por ese. ¿Está, uno empieza sí, por, uno por, que, por, que empieza por, por, por no Que Se acaba por Invaders. No, no, no. no. Uno que empieza por esto, pero acaba en otro número. Ah, hostia. Es que de esos vale. hay varios. Yo creo que no lo voy a meter, pero podría ser. Claro. Es que esto, esto, vamos a comentarlo, para, para tenerlo más claro todavía. Ha dicho, es que Street Fighter 3 está sobrevalorado. Street Fighter 3 no era bueno, pero el tema es ese, que nadie lo valoró bien, con lo cual no está sobrevalorado. Todo el mundo sabe que era un experimento y que se quedó ahí. Mira, mira, mira ahí control. ¿Ves? ya. Por eso te digo, es que luego, bueno eso es, es un juego que no fue especialmente bueno y que todo el mundo sabía que no era especialmente bueno luego ya double impact y Third strike son otra puta cosa pero ahí vamos una cosa es sobrevalorado y otro es eh, malo bueno da igual vale, eh, pues... arranco con house of the dead house of the dead que es el juego el juego festivo ahí de mira qué divertido qué mierda ¿eh? el tren de la bruja el tren de la bruja con pistolas sabes o sea, no sé cómo ha tenido... No sé cuántas entregas han salido ya del juego este. Joder. Que o sea, me parece una auténtica... Es que es, un, es, el, es el tren de la bruja. Es el tren de la bruja... Es ridículo. Esto es ridículo. Es, es un juego ridículo. Es un juego... Es un juego ridículo, tío. Es que tiene unas cosas... O sea... Ay, Vamos, que, que has hecho ya la reserva del remake para Switch. Hombre, ¿no? lo del remake Joder. ese me parece la mayor... Es el mayor timo, la mayor engañifa que se ha hecho... O sea, un juego... De pistolas que le han cambiado las texturas y que se juega con un mando, que mueves no un puntero. O sea, la única gracia que tenía era disparar a la puta pantalla y, y lo juegas con el puto mando analógico. O sea, ¿qué, ¿qué mierda es esa? En fin, esto sobrevaloradísimo. Basurón, basurón. O sea, basurón. Es una experiencia vale. recreativa, pero que es que no. Que ...como da para, para cuatro entregas, tío? O sea, no sé, da igual. Bueno, bueno. Bien, bien. Empieza fuerte, ¿eh? ¿Qué, por qué, ¿Eh? ¿Qué toma? Te parece? Antes, Matizo, es que en el chat te están diciendo juegos de Wii y tal. Recreativas. No, recreativas, recreativas. Efectivamente. Digamos. Que no sé si lo he es... dicho, pero como se va a la pelota ahora mismo no lo he dicho. Pero bueno, recreativas. Siguiente, bueno, la cuidado con el siguiente. Cuidado con el siguiente. Cuidado con el siguiente, dice. <laughs> como si el primero fuera normal. Pues. ¿Vamos? Daytona! Daytona usa, tío. El, el juego de coches más absurdo del, del mundo en el que vas dando círculos nada más y no ocurre nada y cuando se acaba el tiempo te quedas sin pasta y ya está, ¿eh? Es un, madre es un... mía, el Lázaro se le ha ido la pelota, tío. No, no, no. O sea, el el como es el juego so sobrevalorado. el juego de conducción más simple de la historia. O sea, es dar vueltas a un circuito ovalado. Eh, sí, y pero parece que había, que había tres circuitos. Para ah, esto es una mierda, hombre. Ma ya estaría. ¿Qué te mía, parece? Chaval. Era un juego, Uy, a ver, es que era una recreativa que tenía una música acojonante. Que eso ya lo, lo hemos hablado. Que si no fuera sí. por la música, este juego no lo había jugado nadie. Bueno, o sea, si no fuera eso, por, era, por... eso lo has dicho tú, pedazo de cabrón. Bueno, bueno claro. Lo no estás soy... Luego dices, ¿eh? Qué asco, tío. Madre Nada, mía. Ya yo está. estoy contigo en que era muy importante, igual que muchas otras, como Killer Instinct. Pero coño, joder, tío. No, Hablamos no sé. de sobrevalorado. Y a mí sí, esto... Sí. Este, o sea, había juegos de coches... Digo sonido, digo sonido. Que el sonido ah, de no, no, Killer no, sonido. era... Arrollado era, era vital, era vital, claro, claro. En Madre fin, pues mía. eso, que este, este era un juego... Pues que las recreativas, igual, con colegas y tal, pues tenía cierta gracia. Pero... Me río porque en el. Aureal Julen. Aureal le ha dado la cuchara a Lázaro, pues sí. No, no, yo le tengo que dar las gracias a Lázaro, porque si sigue con el top así, eh, van a volverse las tornas y va a ser tu sí, sí. más odiado. Oh, joder, como para sí, sí, no volver. Sí, sí. Es que si no lo había sabido... Joder, macho, lo tenía que haber dejado para la final. Bueno, no, querías, no querías sorpresas. Pues toma. Sí, sí, sí. Jódete, Uy, sorpresas. Chaval. A ver, que vale, digo bueno. que, no, que no sea malo. Pero sí, sí. vamos a ver, sí, es una, una recreativa ropa, de conducción. A ver, que aquí entra pues casi todo. El Scud Race, que, ese que nadie, se se acuerda. Ve... nadie se acuerda. El, el, el Radmobile, de... que nadie Mas, se acuerda, que era uh, la misma, el, la misma, el mismo experimento de Sega una y otra vez. Es como, uy, tenemos un hardware nuevo, saca un juego de coches. No, no se me ocurre nada, no hace falta. Pero, pero, eh, sacas un idea? coche que vaya por la carretera, ya está. <laughs> Yo a, estaba a punto de meter el Ferrari de Sega. Pero no lo he metido porque yo creo que no está sobrevalorado, la verdad. Hombre, o sea, está sobrevalorado no es porque está... Eran, eran tres consolas Naomi interconectadas, una en cada monitor, que decías, joder, tecnológicamente es la hostia, pero vaya pero... tostón de juego. <laughs> Esto es. Pero no lo he metido vale, porque yo coñazo. creo que todo, todo el mundo piensa más o menos así, pero bueno, en fin. A ver, mira, está diciendo Control, Scoot Race tenía su gracia y Graficotes en su época. O sea, a nivel técnico... Pasaron muchos años hasta que lo igualaron. O sea, pero era es otra un cosa. prodigio sí, total y absoluto. Sí, sí. Pero como juego era la nada, era la nada. Y está sobrevalorado. O sea, no sobrevalorado porque <laughs> nadie, nadie dijo que currey fuera buen juego. Pero daytona sí Y sigue siendo eso. Eh, voy, venga, model 2, un juego de coches. Model 3 oh, otro juego de coches. Venga, pues ahí. Claro, pero bueno, en fin. A ver, ya. y está, sí. mira, está diciendo Cerrampla, lo que veo es que estamos tirando basura a los típicos juegos poligonales de primera jornada No te creas. Ya vienen. Yo tengo clásicos por ahí. Uf. El que viene, el que viene, yo creo que. ¿Qué más dos, no? Sí. Son cinco, ¿eh? quédate con cinco. Sí, venga, vale, perfecto. Vale. El que viene lo compartimos, Sergio. Eh, Frogger. Correcto. Froger. Correcto. Está en mi sí. lista, sí, sí. Lo, es, bueno, es, lo, voy, lo voy a cambiar sobre la marcha, pero es asqueroso esta mierda. O sea, es, se convirtió en un clásico. O sea que, que yo ¿por qué? sé que. Técnicamente en aquel momento, pues tampoco es que se pudiera hacer mucho. Pero, pero algo, granpro, más, dijo... algo más seguro sí. que se podía hacer, ¿eh, cabrón. Porque vaya, vaya tela, ¿eh? Vaya tela con. O sea. En una, a mí, yo es que jamás entendí esta mierda. Nunca, ¿eh? A ver, yo lo entiendo. O sea, es, es tan sencillo que, no, que Sabías que faltaba algo, no sabías lo que era, ¿no? En plan, no lo entiendo. <laughs> hay algo mágico que no llego a entender. Nada, nada. Era el, el lo que hay, lo que ves, y, y lo que hay es, es un. Tostón, una full más simple una basura, que, que una sí, basura. Sí, sí. O sea, bueno, una puta o sea basura, que sí. yo creo que en, en, su, en aquel momento había cosas bastante mejores. Correcto. Y, y que, como, coño, que lo, lo que dicen en un poco chat, más. Este juego solo tiene una cosa buena que es una, una escena cojonuda de, de Senfil y ya está. <laughs> es lo único que ha dado bueno. Pues Nada está, más. Eso no lo... Seinfeld, la serie de humor. La, hay una escena que. La serie de humor. Hay que, que le... Señora. Sí. La serie Ajá. de humor. La serie de risas. La serie de risas. No, es que es una serie de humor. Es que está bien dicho. No, pero lo sé, es un poco raro. Da igual. No. no se... La harina tío, qué asco. Tío. <laughs> Es que hay una escena que, que emulan lo que es el juego... Hostia, Sí, vale, porque vale, uno suena. de los pavos, no me acuerdo cómo se llama, eh, tenía una máquina recreativa que tenía la puntuación máxima. Yo, pero... Constanza, si, de este me acuerdo, ese era el bajito calborota, gordo, ¿no? Si, si la desenchufa, claro, si le desenchufa la, la máquina pierde la, la puntuación. Y lo que hace es ponerle un alargador kilométrico y dice, no, no, la voy a llevar hasta aquí y luego la enchufa allí deprisa y tiene que cruzar una calle llena de tráfico y la cámara es desde arriba <laughs> intentando avanzar retrocede, haciendo sí, sí, así sí. y, y bueno, el, el la, la en, se va a tomar por vivo, culo, ¿no? evidentemente bastante Qué bien, eh. bastante graciosa la escena, sí. sí. bien, bien, bien eh, a, eh, a, a muerte contigo ahí, Lazarina. a muerte. Come, claro, o sea, <laughs> que es, dice, dice Cerrán le estamos tirando basura, los juegos de primera jornada sin más, no o sea, había juegos antes de Frog. estaban bien había juegos después de Frogger que estaban bien y había juegos que salieron junto a Frogger que estaban bien. Pero Frogger no estaba, no, bien. No estaba bien, correcto. Ya está. Compro, ya compro eso, sí. Venga, vamos a ver qué más tengo por aquí. Eh, hostia, este, a lo mejor yo creo que también lo habéis dicho, que este yo creo que está en, entre la lista de las mejores recreativas de la historia. Eh, Dragon's Lair. O sea, Dragon's Lair como, como dibujo animado era muy guay, <laughs> pero como recreativa. O sea, que era un laserdisc. Que leía sí. trozos y depende de si dabas en el momento al stick a un lado o dabas al botón de disparo que tenía solo uno, te enseñaba la escena buena y si no, no, palmabas. O sea. Correcto. Yo en este tengo duda de si está realmente sobrevalorado o no. Es la única duda que tengo. Yo pienso igual que tú. A mí. Pero, no. o sea, es que como juego era la nada. O sea, no, no, se, juega, se juega menos que a Heavy Rain. Pero. pero pero claro, es que en su día ver esto en unos recreativos, cuando a lo mejor la que tenías al lado era Frogger, por decir, hostia, es... ¡Ah! claro, esto es la hostia, pero no, no es la hostia, es un, es un puto laser disc eh, con una película de dibujos animados. Eh, pero claro, en aquellos tiempos nos sorprendíamos con cualquier mierda. Pero sí. bueno, que esto, o sea, como juego, es la nada. No, no es un juego, esto no es un juego, esto es un, un, un quick time event continuo, como dice Zarrampla. Efectivamente. Sí, es, un, es un poco así. Ves como, sí. mira, ya está convencido de Zarrampla, ya está ahí, ya está en el club. Qué bien. Sí, hombre, sí, ya estaría. Eh, creo que me queda uno por decir, ¿no? No, he, he perdido la cuenta, tío, pero... Tú... Sí, yo lo voy a decir igual. <laughs> eh, no creo que esté sobrevalorado, dice Julen. Eh, sí, si está sobrevalorado, porque si no, nadie se acordaría de... De, de Dragon Slayer ahora, y como juego es un es la nada. Sí, Pero yo bueno. estoy contigo. Bueno, va, eh, espera, que lo vuelvo a mirar, que no me acuerdo. Uh, <laughs> vale, esto, o sea, quien le guste esto, o sea, de verdad, yo, yo entiendo que Daytona sí bueno, los gigantes polémicos eh, Froger, bueno, está fatal en la cabeza y te gusta, da igual. Pero quien, a quien le guste Kubert, o sea, el Dios. puto Kubert. Ese no, no le he metido. Mierda. Porque lo primero, tenía duda de que la versión original fuera de, de recreativo, tal y sí, cual. Sí, sí, sí lo es. es. Vale, vale. Y lo segundo, porque digo, esto tampoco tengo muy claro. Esto, yo estoy contigo, ¿eh? Esto, esto es... No, esto, esto no. Pero Uf. tienes estatus también. De juegazo. Sí, tiene estatus de, de mito, o sea, de, de, de recreativa, de clásico sí. o básico. O sea, es que vale, esto, vale, vale, vale. Esto es, pues eso, un... Esto es una mierda tío que no sabías para dónde tenías que mover el stick es como sí, vamos a ver sí. está girado el o sea madre mía es que creo que lo único que molaba yo creo que esto lo hemos comentado tenía como voces digitalizadas y el, el personaje hacía <laughs> hacia, sí, hacía como sonidos ahí. además además joder, lo has hecho muy bien eh sí no hacía como como sonidos así parecidos pero esto era un oh, pero vaya vaya mierdolo o sea en Frogger tenías que cruzar para llegar al otro lado aquí tienes que pisar las plataformas para cambiarlas de color y que sean todas iguales, encima te están dando por saco todo el rato la, la serpiente muelle esa y su prima, la del pueblo. Es una mierda, esto es una mierda. No entiendo cómo, vamos, es que es una basura. Joder, bien, 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 me ha, me ha gustado, ¿eh? Y es eso, que este, que este juego en, en, en su día, pues había cosas mucho mejores que no han trascendido, tío, y ha trascendido esto que es, que es una basura. El, el, el hijo de Alf, ahí con la tocha esa, es que eh, da igual, ya está ya estaría venga mis cinco ya estaría. ya estaría muy bien a ver yo empiezo con un palo eh, cómo voy a decirlo de, de, de por si acaso o sea no cuenta Pitfighter. fighter y por qué lo menciono porque yo di por supuesto que es una auténtica pedazo de mierda es una mierda lo fue en su día lo fue en recreativa lo fue en todas las versiones que salió pero hay gente es que yo he llegado a leer que es que no es que fue el primero y fue el precursor de los juegos tipo mortal kombat que no que no, que no, Hombre, que no, fue que no, el precursor no, de Mortal Kombat. Fue y... una puta mierda. Pero era un juego bastante. Era una historia. Bastante. A mí me Malo. gustó, ¿eh? Yo lo dije que me gustó cuando salió. Pero qué porque... Dices, tío. Porque, porque es que me... el tío de los recreativos no, nos, nos enchufó ahí mucho hype. Están cambiando la placa, acaba de llegar. Y decía, esto nos acaba de llegar, esto es en la hostia, vais a ver, no sé sea, qué. Y ya lo estábamos viendo ahí los chavalines. Y vamos a flipar. Aunque fuera un truño así en la pantalla, ¡pop! Ya estábamos preparados para lo mejor. Bueno, y pues no, aún no, era, así, no era lo mejor ¿no? <laughs> pues para ti por si acaso mira pues he hecho bien te estaba dudando si meterlo o no porque digo a lo mejor la hay gente poco relleno eh, a mí este juego me parece unos es que sobrevaloró, es que me parece que es sobrevalorado y malo las dos cosas si lo era malo en su día era malo era malo de cojones en fin. pues ya me he quedado tranquilo Maravilla. siguiente no me no me va a entretener mucho jamás he entendido no me entretengo mucho porque lo mencioné en el programa anterior creo hace dos no me acuerdo rampage jamás entendí esta mierda o sea no entendí esta mierda porque se hizo tan famosa pero sí, una yo... puta mierda de gente ahí Danzando ¿Sabes, ¿sabes por qué tengo mejores? buen recuerdo de esto? Porque yo lo jugaba okay. en Amstrad Y en Amstrad sí, molaba ¿qué? O sea, molaba mínimamente O sea, como juego era una mierda Pero era muy bonito Entonces, pues bueno Tienes ahí buen recuerdo Pero... A mí me parece que es una mierda sobre... Es que además este juego Jamás entendí el porqué Es que lo he dicho mil veces No sé por qué está sobrevalorado Igual que Frogger me parece, un po... me parece un poquito igual A ver, este, este tenía me la una basura? De los gráficos ¿De qué? tenía los gráficos en alta resolución, que era la... El, una, la, la con unas que animaciones que tenía, que que tenía lamentables. Bueno, sí, y tenía modo para tres jugadores. O sea, esas dos cositas ya le valían un buen hueco en, en los salones. Vale, que luego no, a ver, voy, tiempo... bueno, con el, con el que voy a decir ahora, a ver, polémica, pero es que a mí eso me da igual. O sea, el tema del multijugador, a mí mierda multijugador, si es la misma mierda, yo no. <laughs> juego, hablo de sobrevalorado. En este caso no me parece que sea mal juego, pero me parece que es un juego, pues eso, que no tal. Countlet. Sobrevalorado, <laughs> pero hasta límites extremos. O sea, mucha gente le compara con pues, Arcade de toda la vida, tipo Smash más Super Smash, o sea, Smash TV todo esto y tal. Que no, que no, que no, que no. Y además, tiene un estatus el es... demasiado elevado para lo que es esta. No te digo que sea una mierda, Yo creo que es un sí. juego que es entretenido sin más. Yo creo que sí, que es un. A ver, el... la gracia de este juego, pues un poco como lo del otro. Jugar cuatro jugadores. El rollo de cada personaje era diferente. El rollo ahí como dragones y mazmorras ahí en los 80, a finales de los 80 eh, tenía mucho tirón. El juego, pues Pero el mucho juego tirón, ¿eh? es un come monedas, es una trampa constante. O sea, te, te es, el, es como los juegos que, que la vida te baja por tiempo. O sea que es que era <laughs> te, claro, será un juego de, de aparecías en medio de siete fantasmas te hacían tum, 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 tum", y tú los habías comido, te habían quitado 70 puntos de vida y ya podías ir echando otra moneda porque estabas jodido. Era... Aparte, yo, yo lo seguiré diciendo, o sea, que había cosas que no estaban mal de mecánica, o sea, más o menos te podían molar, los personajes diferentes y tal, pero ya a un punto era todo el santo rato lo mismo, con, con, o sea, que es que era una cosa, pues sí, sí. Muy, muy muy de arcade, muy tal, muy tal, pero que no sé por qué tiene el estatus que tiene de juego, de, de juego clásico, vamos, que, que no, que no, que no. O sea, era yo una. A mí me que... un juego muy normal, sí. muy normal. Que eran incluso los 90 y tenían el mueble que era con los. los que mucho, que tenían, eh. y lo tenían muerta de risa, que, que que no jugaba ni Cristo ya a esto. Lógicamente. <laughs> como eh... la muerte la muerte negra, esa que no moría nunca, tío. Que era ya como, venga, va. Que no, que no conseguimos que eche otra puta moneda. Saca la muerte venga, <laughs> toma el por culo. Sí, tío. Madre en mía. fin. Pues a ver, siguiente. Este es un poquito más underground, pero como también quiero darle un palo por si acaso. El Rally X este. Que también salió todas <laughs> las, las colecciones. Rally 4... X. Joder, pero ese está guay. Este eso... era una idea. O sea, era la misma mierda de siempre que era había pa juegos, Era Pac-Man correcto Pac echando humo. Pero, pero con un coche de por medio, mal, mal, mal hecho. O sea, me parecía, pues eso, era la misma, la misma de siempre, por así decirlo, pero vamos, vamos a ponerle en modo carreras. E insisto, este título pues es un poco fraudresco. O sea, que no sabes muy bien por qué, tiene la fama que tiene. Cuando me parecía, incluso te, te digo, a mí me parece que jugablemente es peor que Pac-Man. O sea, ni más eh, ni menos. Eh, mm, para mí sí, no, para, para mí es que, el, que el, mapa, no. el mapa estaba como extendido Eso es. jugar solo en una parte. No sé, tío. No, a ver, a mí no me parece malo, yo también lo A, a poco mí, yo... digo que me parezca malo, eh. Ojo, me yo parece vi... muy bueno, simple sí, y es un puto clon, tío, es un puto clon de un, es que, de un juego que eh... salió mil años antes, coño. Bueno, y mejor tampoco, esto vale. de cuando es del 80 y no sé, del 86 a lo mejor, es que, tío, pero, es que pero lo de siempre es que en aquellos tiempos del 80, tío. Sí. Hostia puta. Del 80. O sea, se le perdona. Es que es del 80, tío. Sí, pero lo de siempre. Es que los años de, an de antaño no cuentan como los de ahora. Ya, como ya, ya. Un año que que era un mundo en aquel entonces. Que, que el rollo es que había aparecido en el 80. No había nada. O sea, que esto estaba guay para ser del 80. Joder, Y, tío. y ha trascendido, pues, por eso, porque en su día, joder. No. Es lo que te digo, en el 80 que salió a lo mejor Frogger. ¿Qué prefieres, esto o Frogger? Hombre, nos ha jodido, no esto estoy claro, dando. Claro, Sí, sí. Pero está sobre el barba. Venga, va. Para Venga, mí. va. Insisto. Y no sé cuánto llevo, pero voy a decir otro más porque luego voy a... digo otros cinco y ya está. Este es un poco más polémico porque, pero ahora bueno, no lo digo. Mortal Kombat 3. Mortal Kombat, Kombat 3. Sí. Yo siempre he dicho que es un juego, es el Mortal Kombat 3. De hecho, era tan sumamente un poquito así nah, que lo salió el Ultimate para intentar parchearlo un poco. Yo, para mí este juego, sin ser malo, me parecía que era infinitamente peor que el, que el 2 a todos los, todos los niveles. El tema de correr, llega un momento que todos los combos eran exactamente iguales, todos sí. eran iguales de todos Eso... los personajes ultramecánicos, o sea, sí, robotizados todos y luego, yo la sensación que tenía con este juego es que los personajes, igual que en el 1 y el 2, o sea, no sé cómo explicarlo bien, evidentemente están disfrazados, pero en este caso yo notaba que eran personajes que eran tíos disfrazados que estaban peleando. está todo el rato. No me sí, podía está... quitar... Tenía tanta calidad, ¿no? La imagen que era como, es que es un señor con un traje de velcro Correcto. y brazos sí. y de plástico. Sí. Y, sí, y luego hay personajes como Striker y el cabal y esta puta mierda sí. personaje bueno, que no importaba importaban a nadie. Lo que dice Zarrampla, los siete ninjas de diferentes colores. Está re pero pulido. eso, bueno, es son Mouth, ninjas Subcero, Pero los ninjas. Scorpion. Los ninjas les, 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 Los ninjas molan. Entonces los ninjas mola, sí, los ninjas, 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 molan, haya, los, ninjas los ninjas o sea, los de, de, de todos los colores del arco iris. O sea, vamos a ver, molan un par, pero no todos. Vamos, a esto me parecía... Sí, Cybot, Smoke, Reptile. Sí, sí, sí. Y eso por un lado. Y luego a mí me parecía que era la recreativa, a menos a la que yo jugaba, era más tramposa. O sea, te mataban de dos combos. O sea, te mataban de dos combos. Era un poco trampa. Era el primer combate fácil, segundo ya muy jodido y el tercero hasta luego. Hasta luego, imposible. Pero también es verdad que sin ser un... O sea, Mortal Kombat 2, por supuesto, le daba mil millones de vueltas. No, no a nivel objetivo, porque era otro, otra cosa, pero cuando salió y cómo salió y tal, se las daba. Pero sí si es verdad que, que tampoco es sobrevalorado este juego. O sea, todo el mundo esa, sabe esa... que estaba un poco. No, no, eso, a ver, yo lo he metido por. Tenía la misma duda que con Pitfighter, pero estoy más todavía. O sea, hay mucha gente que le pone, vamos, de hecho, que le dice que es muy, muy, muy bueno. No a la altura de, del 1, del 2 del y tal, pero esa le pone muy bueno y no. La gente está muy borracha. Nada. Yo opino igual. No Pero te vamos. Con no he meter por si acaso. En fin, dice, lo que dice tu primo, un concurso de disfraces con. Eh, con total. Reca. Es total, la sensación que me, que me da. Y los Fatality me gustaban bastante menos que lo del 2%. Que esas Arre, es que no que a parar. Sí. parar. A ver, Aurea. No, tu turno. Vamos ya. Pues vamos allá. Eh, en algunos nos vamos a coincidir, y vamos a repetir. Hombre, claro. Y en la lista, pues es mitad. Que yo considero sobrevaloradas y invita un poquito de manía también para que nos vamos a engañar. Me vale. Eh, ¿no? sí. eh, empiezo con Silent Scope. <laughs> me parecía un, un blue y una idea de partida mala, porque, <laughs> porque igual ahora me, me corregís vosotros y me decís que era súper cómodo, súper jugable, pero a mí me parecía un arma toste. Pero... Y que apuntar era muy farragoso. El rollo de la mirada en una recreativa que te está aquí empujando a jugar, que, que tienes límite de tiempo y todo esto, no funciona. A, a mí me parece que, que estaba muy bien resuelto, tío. Lo de tener la mirilla con una pantalla con el zoom y tener que estar mirando fuera de la mirilla y tal. Claro, sí, pero, pero es que, va... que muy guay. No, eh, yo considero que va un poco en contrasentido con lo que tiene que, que ser un francotirador, que está ahí. Hombre, no puedes estar tres horas como un francotirador de verdad apuntando. Pero. Ya claro. la... el enemigo, mira cómo muere, mira, se va a caer ahí. Mira, ahí va, que me caigo. Pobrilla, tío. <laughs> el rollo de las prisas no, no le sentaba bien. A mi gusto. Pero, hombre, era ah. la parte de la gracia. Esto llegó después de Time Crisis. ¿Y sí. qué iban a hacer? Bueno, era un apuntamos. arma toste, tío. Era un, era un arma toste, toste. Tío, pero era guay lo de tener otra pantalla en la que vieras el, el zoom del juego. Ay, que esto, que luego, luego molaba cuando sacaron las versiones de consola. <laughs> pero, ¿para qué? ¿Para qué cojones sacas esta mierda? No tiene ningún eso sentido. Eso ya sí que era un cron no, que sentido, Es lo que estamos bueno. viendo. Que, que, era, sí, sí. que tenías que apuntar y luego dabas a un botón para hacer el zoom. O sea, la gracia sí. de la recreativa, para que no la conozca, es que el rifle tenía un visor. Eh, o sea, por donde se supone que apuntabas En el que veías todo con zoom Entonces tenías que andar sacando la cabeza Viendo a ver quién te atacaba Y apuntando con zoom para, para matarle Un lío A mí me parece es que, estaba, que este. era bastante guay Que estaba, sí. estaba, estaba bien hecho para ti <laughs> <laughs> Bien dicho, coño, di que sí A ver, sigo con bueno, está, Igual me caigo en razos Pero yo nunca... No te escondes, sí, eso que... sí, yo te lo reconozco eh No, es que es un juego que sí, que es muy importante que tal, que es un pilar de los videojuegos pero <laughs> llegó un punto que a mí me, me saturaba el bombo que se le ha dado, Pac-Man Adiós Pac <laughs> Madre esto, mía esto es... ahí, ahí Zarrampla Zarrampla, métete con él madre Ahí madre sí ella. que, ahí está, sí que no pues, Esto no a se ver. Otra cosa es... que me digan mis Pac-Man no. Vamos a ver que, que un juego puede tener hasta aquí de, de aplausos merecidos, como es el caso de Pac-Man, pero ya que fuese subiendo la cosa cada vez más, y Pac-Man increíble, maravilloso, eh, un pilar del género eh, intocable. No, tío, eh, es una cosa que estuvo muy bien en su momento, que, que eh, fue importante, pero más allá de eso, fue importante, dice, importante. Sí, sí. Importante. <laughs> ¿Qué, ah, grande, qué grande el Aureal. No está no en el canal. Yo, yo quiero, man, yo quiero que, el, que el número uno de Aureal... Hombre, me Street vas Fighter, a decir pero... que, que ahora mismo lo puedes recuperar y, y que es una cosa no, no, con en la en que absoluto. nos luchan los años. No, no, pero, no, absoluto, no pero, sé, tío, pero si hay juegos si hay hay juegos dia, que, o... que en su día... Eh, no estoy diciendo que normales. sea malo y que sea, y no y pues Lo sé, lo sé, lo sé. Va, te dejamos, sí. Te dejamos vivir. Pero me estoy imaginando el número uno de Aureal va a ser Street Fighter 2. Sobrevalorado no. <laughs> joder, está, está está la cosa está la cosa mal, eh. Joder, eh sigo chaval. sigo con otro que ya hemos comentado, con Frogger que. Todo lo que no, se ¿sabes? diga de él. La... Y ahí, ahí, ahí coincidimos. Triplete. Hay consenso, ¿eh? Es raro sí. que, que tengamos hagamos consenso, lo raro. Es que muy malo tiene que ser después. ¿eh? Pues, o sea, hay consenso es. y hay incomprensión de que este sea también considerado una cosa, vamos, obra maestra y sobre todo en Estados Unidos, que ya sabemos lo gusto que tiene allí, inexplicable. Allí, Froger, no ¿verdad? Casi es, verdad es, que además, es verdad, o sea, ha triunfado muchísimo más en Estados Unidos. O sea, sí. Se me imagino a los japoneses ahí. <laughs> visto estos gilipollas? ¡Que <laughs> les ha esta mierda? Esta puta mierda. ¿Te acuerdas la basura esa que le enseñaste? Pues les ha flipado. <laughs> sí. Mal, mal Froger. Sí, Frogger muy mal. Escoria. Sí. sí. Pero es que ni, ni. Yo ese directamente lo considero. No malo, pero es un juego de tantos y tantos y tantos otros. Del montón. Muy del montón. Y un poco desagradable, pero bueno, visualmente. Muy bien. Te eh, Te tocan... ¿Te quedan dos, ¿no? Te quedan dos. Esta es. Es una que no. Más bien, yo no. No es tanto que esté sobrevalorada, sino que yo no acabe de entender que se le diese tantísima coba. A ver. Crazy Taxi. que Estoy contigo. Está sobrevalorado. Muy Está sobrevalorado. Sobre... Estoy... Está... De... Es Estoy... más, yo confieso que me la. Porque. A ver, para que no lo sepan. Yo a control hago trampas. Le digo, oye, eh, nosotros nunca sabemos. A mí, bueno, nunca, nosotros nunca sabemos los juegos que van a decir cada uno de nosotros, pero yo a Control le digo, oye, si coincide alguno de los míos, dímelo y lo quito y meto otro. Pues este le tenía metido porque me parece que es un juego muy divertido, a mí me gusta bastante, pero está hiper sobrevalorado. <coughs> sí. Lo cual, está, lo está, lo está. Es un, es un clásico Sega clásico SEGA de Ala. voy a hacer aquí el tontito por, por un rato y se sí. me acaba el dinero, el tiempo y, y venga y me voy ya. Es, el, es, es, el, es la fórmula de SEGA wow, de toda la eh, vida. Juego con prisas de venga, venga. Sí, eh, sí, de, 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 corre ver, que ¿verdad? se acaba, corre que se acaba ya está. No, no solo la, la leche, la leche efectivamente. Sí, eso era la sí. Leche. Y el eso... concepto de juego estaba bastante bien, al menos en mi opinión. Ahora, sin ser pero... nada, sin ser nada, es, a ver, sin ser, para ser un juego de coches quiero decir... Por lo menos era lo hablo de siempre, a eso me refiero, que tampoco era una cosa revolucionaria. Pero, pero que, que era, era, o sea, era uno de los, de los pilares fundamentales de Dreamcast. De Dreamcast. A ah, eso muy bien, Lazarín, correcto. Eh, este, estoy contigo. Claro, luego, sí, sí. joder, pues al final Dreamcast se fue a la mierda. ¿Por qué no, pero será, eso, no, pero no, eso a será es por, por, la, el, por, por el todo el despropósito que te ya, que pero, con pero, Saturn, pero, con Mega Drive, pero con el Concentrar, Agonses, a concentrar el, el futuro de una consola doméstica. En juegos como este, tío, que en 10 minutos decías, bueno, voy a jugar a otra cosa. Sí, sí, es, que, sí. es que no, no tenía ni, un, ni una historia, un había, ni un argumento. Nada, era juega muere, sí, juega sí, muere. Sí, sí. Está. Pero en mi caso había uno peor, que no le, a ver, no es lo mismo porque no se le dio tan, ni mucho menos tanto bombo. El puto itin Wheeler, que a la gente se lo olvida y me parecía un juego que era una puta basura. O sea, va un juego mea. Y se le daba bastante. <laughs> a mí me gustó no más, me gustó más que este, eh. Porque era un puto camión y ya. ¡Ey, no. <laughs> Eso cuando ponías el puto juego. Qué asco, este, tío. Joder, a mí me gustó. Yo jugué, estuve jugando una tarde con Volante. Una tarde. Y Y, ya. y, y fue muy divertida. Ese momento, ya. muy divertido. Lo tengo ahí en el recuerdo. Ya, no, no, <laughs> claro, o sea, me recuerdo perfectamente porque fue. Está para eso. Da para pero eso. Pues, pues, así es lo, que, es lo que ha pasado con las consolas de Sega. Que vamos a hacer. Eso ah, es así. Coño, pues es que no, o sea, es innegable. Has basado el catálogo en, en, en recreativas que, que jugabas cinco minutos y te no, cansabas y, y es que además pues este, es eh, aparte del bombo que tenía, luego lo quemaron eh, con 800 versiones, 800 secuelas y tal, y acabaste hasta las narices de, del taxi, del Fari. De Offensive. <laughs> <laughs> ya, 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 ya. La verdad es que Pero Sí. Bueno. sí. Bien, bien tirada esa, ¿eh? Bien, bien. ¿Te queda uno? o, o Me ya queda uno. Me vale, queda vale, vale. uno que... Es que le pasa un poquito como a Pac-Man. Sí, eh, está muy bien en su, en su me, momento. Me siento, me siento bien. Cuidadín. cuidadín, bien, cuidadín, cuidadín bien. Cuidado cuidado bien, que viene. <risa> <risa> eh, pero nunca lo entendí que, que se le pusiese como una estrella de los recreativos. Altered Beast. Joder, es que eso es una pedazo de... ¡Coincide conmigo! Sí señor. sí, señor. Es un sí, juego tramposazo lo único sí. que hacías, lo sea, único que querías era coger todas las bolas para ver la cara en primera. Mira, primer mira cómo, cómo tiene las piernas, que se ha chutado esteroides y las tira ahí sí, que, claro. y le van a reventar. Pero, pero es, es que vosotros. está desproporcionado. Es que si os fijáis está desproporcionado. Sí, sí. Que era da igual un, porque es un juego de arcade, pero es un juego bastante... bastante pero ya no trampa, es que era un juego burdo. O sea, para mí en su día es que era un juego burdo. Y este juego le encanta a Marcos. A, mí parece y a Bruno. Que es una... sí. O sea, a Esto, Si, a todo lo que si nos están viendo, si Marcos y Bruno nos, nos están viendo, están mandando a un sicario ahora mismo a. a ahora mismo estará a Bruno. Con no ¿Sí? <laughs> no sé razón, en este, pero, mojan, en este caso. Es esta mierda. Eso y es gráficamente que... era muy burdo, o sea, es, ¿Es que, que me parecía un no, no. muy burdo. Pero, pero gráficamente horrible. tenía cosas muy guays. Pero cosas a nivel muy guays, pero, pero totalmente incontrolable. Era pues como, supuesto. era una trampa constante. Siempre, tío, se ha llevado un par de has visto Los diseños de algunos enemigos como los que estamos viendo. Mira que este. Es un puto este. desastre. Que es el que te lanza las cabezas, tío. Y los golpes que eran patadas en las espinillas. Es lo que hacen los niños en el colegio: patadas en las espinillas. Correcto. Bien, están diciendo que este sobreval de sobrevalorado no tiene nada porque le gusta a poca gente, dice. Pretty no, gente. no, que va, que va. En nuestro no, no, no sé sí. quién es, pero le voy a... en, 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 en un entorno ya de cuarentones. El, <laughs> sí. En mi caso esto me gusta mucho, esto claro, esto fue un, una sensación. Sí. Es que sega, joder, sega, ¿eh? Es que me decís, pero hostia, es que han salido ya cinco o seis de sega, ¿eh? Con la tontería. Sí. sí. Sí, yo, yo estoy un poquito, yo bueno, un poquito, estoy bastante ahí. Sí, estáis sí. viendo, estáis viendo la luz, ¿no? Ahora mismo, todo esto que os he contado siempre, estáis diciendo, hostia, pues va a tener razón el cabrón del enano este. A la. <laughs> <laughs> Qué pavo, tío. Bien, bien, bien. Eh, bastante bien, eh. Maureal Se te ha ido un poco con Pac-Man, porque es que se te va como siempre, pero bueno, has controlado ahí la cuchara. Y luego bueno. te, te he colocado bien. Yo lo, tengo, yo, lo, yo lo tengo mucho más descolocado, ¿eh? Pero bueno. Sí, yo también. Es más, yo he de confesar que en este caso no, no es un orden de 10 al 1 porque no es no especialmente, depende. Mira, yo ahora, ahora tengo 10. Como ya al televis ya lo hemos puesto fino, ya lo he quitado de mi lista. Pero bueno. Muy bien, te toca. No. Arranco yo otra vez, ¿no? Con los cinco, sí. los cinco finales. Sí. Vale, pues eh, nos hemos metido con Frogger, nos hemos metido con Pac-Man, nos hemos metido con Rally X. ¿Qué, vale, ¿qué falta? Digdug. Está a punto Dich de meterlo, Duh. correcto, sí. Es que sí. esto también, o sea, este sí que... O sea, este sí pero este es también clásico... tiene estatus como Rally X o sea, que no es claro. top, pero está por ahí, danzando. ¿no? Pero, tipo Donkey Don Kong, o sea, compite en la misma liga. ¿no? Me, sí, claro, eso es lo que se cree en AMCO, no te jode. Pero esto era un desastre, tío. O sea, esto sí. era un... O sea... Esto era previo a Boulder Dash, ¿verdad? O Boulder sí, Dash claro. era previo no, a esto. Uf, no lo sé, pero de Boulder Dash... O sea, al fin y al cabo, la gracia de esto era inflar a los enemigos que los inflabas hasta que explotaban, tío. O sea, y, o sea es que es, es, muy, o sea, es muy mierda. Y, o sea, es que ni... Yo que sé, en Japón, en Japón les flipa. Y les flipa además el, el rollo estético y tal que tenía. Pero de verdad que como juego es, es, es un desastre. Esto es una, es una mierda. Es lo que, o sea, no, no recuerdo exactamente de cuándo es ni nada. Pero estoy seguro de que había... En lo mismo salón sí. recreativos o sea, había cuatro o cinco máquinas mejores que esta. De su tiempo. En fin. Dick Dug, chavales. Qué maravilla. Bien. Está a punto de meter el centípede también, que era otra, otra buena mierda de. de <laughs> que madre mía. Joder, pues porque, pues porque no he caído, pero ese es muy mío. Claro, eh. Es que ese además, yo tenía en mente el Missile Command, el Centípede, el Dick Dug. El que... Milipide ese que hace. Oh, tenido. qué horror. Bueno, no da igual. Da igual, da igual. Vamos con. Vamos no, a mí con... me joden haberlo metido, ¿eh? Me jode, ya no lo voy a meter porque no me he acordado, me jodo, pero debería haberlo metido. Haberlo metido. Sí. Bueno, este, este ha trascendido mucho tiempo, ya está enterrado, ya está muerto y enterrado por suerte, pero ha trascendido durante varias generaciones de consolas y, 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 y en los salones y incomprensiblemente. Paperboy. Hostias, otro que se me. Hostia. Com... Coincido completamente contigo. Este, o sea, este pero, juego era horrible. El, el absurdo. O sea, el rollo es... Eh, la o sea, la gracia principal era sobrevivir. Te mataba todo. Los perros, las señoras con los carros, el un coche, todo, todo te mataba. Un pájaro, salía un cuervo y te mata todo te mataba. Y, y tú, o sea, yo me acuerdo que la, la, la recreativa tenía su gracia porque iba con un manillar de bici, que era la única gracia que tenía en el juego. O sea, es que no tenía más. Eh, lo que tienes que hacer es... Al, al instante de la partida, es que esto lo voy a contar porque es bastante significativo de la movida. La, al inicio de la partida había durante dos segundos un mapa de todo, de todo el barrio donde te señalaban dónde tenías, que mandar, dónde tenías que tirar periódicos y dónde no. Es como, eh, no lo voy a memorizar porque es imposible totalmente. O sea, ¿qué sentido tiene? Y luego lo que tienes que hacer es tirar periódicos al, a la a la casa donde debías hacerlo y evitar los como obstáculos siempre. para no morir. De un solo golpe, morías. Eh... Sí, he, he estado flojo, estoy contigo. sabes o sea, es que cuanto más me acuerdo de este puto juego que tenía tanto nombre, dije, pero ¿y esta mierda? O sea, que había, había hasta Paperboy Paper 3, ¿no? Incluso que es en Super Nintendo <laughs> o algo así. como O sea, que, que llegues al 2, ya has engañado a alguien, que es al 3. Es el Pobre canon. chaval que, que ya con 34 años seguía repartiendo periódicos. Es que, pero es que es eso, o sea, además es, es eh, lucha por no morir. Bueno, eh, tira periódicos a la. Además, tenías que acertar, no, no podías tirar el periódico hacia cualquier No, no. Pero luego, encima, acuérdate de las, de las 25 casas del puto mapa y tíralas, tira el periódico donde debías. Esto no. es un, esto es, esto, no, o sea, no, no, no. no. Sí, esto compro, es una, compro mucho esto, ¿eh? Sí. Una basura. Compro contigo a, a muerte. A mí es que no me parece Bien. ni que sea buen juego. O sea, yo no tengo que esté sobrado. No, es que no lo es. No, no, es, no, es ni, no es ni buen juego. No lo es, pero, pero ha llegado, pues eso, con versiones a todos los ordenadores, versiones de consola, varias generaciones. Un horror, un horror. Eh, empieza, empieza, empieza el cachondeo. Empieza la fiesta. ¿Cuántos ¿no? quedan? Cuatro todavía. No lo no ¿no? sé. A ver, te digo. Eh, uno, dos, tres y cuatro. No, bueno, me quedan tres realmente porque Alter Dist no me da ah. la pena ni, ni mencionarlo ya. Vale. Eh, o sea, top tres ya, ¿no? Bien, bien, bien. Top tres, top tres. Eh, y ver. en ese orden, además. Mira, dice un cabrón: Está. Kino Fighters. <risa> 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 Qué malos sois. Joder. Eh, espérate, que lo acabo de mirar, no me acuerdo. Sí, sí. Me acuerdo. Joder. Eh, Space Harrier, tío. Le tengo también. Lo voy a cambiar. Es que, estoy, tío, con, estoy contigo, amor. A o sea, es, es. Es que es que esto es un poco. Mira, soy un cabrón. Ya está, ya me lo digo yo para que no me digáis nada. Es la historia de Sega. Tengo un hardware acojonante que puede hacer unas cosas. Puede hacer un escalín que no Correcto. lo hace ni una puta máquina. Tengo una banda sonora. Tengo unos músicos ahí escondidos que se te van. Vamos, que te, se te caen los huevos. ¿Qué hacemos con esto? Pues yo que sé. No sé, no tienes a nadie que, que sea capaz de hacer un buen juego. No. Mira, eso no. Tenemos grafistas, tenemos músicos, pero Qué game bestia. planner, no diseñador, no, no lo trabajamos mucho aquí en Sega. Pues saca pues lo primero ahí que se te ocurra. Un señor que vuela y si no quieres, pues no vuela, va corriendo y que dispara a cabezas gigantes que te atacan. Y al final, pues metemos a un dragón y, y ya está. O sea. No sé, esto no... no. Yo, mira ya, mira las, los champiñones, eso de colores. Sí, sí, sí. sí. O sea, este Estoy... juego le tengo, le tengo bastante manito, este le juego eh? bastante y tal. Pero esto, y, a ver... ¿no? A ver, me parece que su día técnicamente era impresionante, todo el, el rescalado y tal, lógicamente lo que acabo de decir tú y tal. Pero primero, a mí me parecía incontrolable, o sea, incontrolable en el sentido de decir, tío, yo no sé, era, me parecía imposible, o sea, determinar cuándo te habían matado algo, o sea, calcular la distancia, que no, era, tío, que era, era injugable. Moverte sí, todo el rato hacía, así, hasta que hacías círculos y morías. Eso. Claro, perfecta. claro. Sí. Es y el diseño claro. de, de no. enemigos será para mí nefasto, pero en, en grado sumo. Sí, sí, sí. <laughs> Horrible. No, 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 yo no digo que fuera malo, ¿eh? porque te, se deja jugar. De hecho, joder, yo el audio que jugué, le eché una cuanta hasta, pero de ahí el estatus que tiene de Ultra sí. Mega Clásico, al estatus, o sea, que le pone, le comparan con el Barner, con el outrun. Dice, pero esta, o sea, con Golden X. Y dice, pero tío, pero estamos locos, estamos locos aquí o qué? No, pero no. cuidado, no. La, la movida es. Eh, estoy escuchando la música ahora mismo en mi cabeza, tío. O sea, es la, es el, o sea, fíjate la, la gracia al final que es la, la puta música, es que está ahí, tío. No, pero en que, la mente. Joder, y, y técnicamente era tremendo. Técnicamente así, era claro, espectacular, espectacular. Espectacular. Sí. A mí me he de decir que me parecía un poco mareante el, el, los mm. colores que usaban el suelo con, ¿sabes? Con los, las teselitas. Sí, eso, sí, claro. Sobre todo eso, cuando cuando era el doble Eso es, el, el doble techo, por así decirlo, que estaba en, en, en el techo y en el suelo era exactamente igual y me mmm Mareo, o sea, un poco mareo, abajo. era un poco mareo. Sí. Para mí sí, pero, pero ya te digo que no, que no. Yo estoy contigo. Que sí, es un quiero y no puedo, sí. No, no tiene la estatua. No a ver, puede. también tengo que decir que en el top he metido los que los que considero que son un poco más sangrantes. O sea, que considero que están sobrevalorados, pero que va a hacer más daño. <laughs> vale? O sea, por eso esto está aquí muy arriba, porque sé que, que es una opinión, que no es una opinión muy compartida, pero, pero yo lo, lo, lo argumento, ¿eh? y lo explico. Pero bueno. Eh, bueno. Bueno, bueno. Este siempre, siempre lo he considerado ultra sobrevalorado. Que tampoco, hay, tampoco es que sea un clásico básico, pero el X-Men de Konami. No. Sí, sí. Sabía sí, que sí. se iba a escocer a este. Menuda, menuda trampa de juego. Menudo come monedas. Menuda. Tío, pero, sí, pero si contabas por... con un amigo, te lo pasaba. con 400 monedas de 25 pesetas. <laughs> yo pero... por esa regla de tres, yo, he estado, yo creía que ibas a meter y digo, hostia, se le va la pelota. El de las tortugas, por pues, el de las tortugas, ese era tramposo de cojones. Sí, pero era como. Pero es que esto, esto es, un, es un. Mira, está alguien jugando además en el vídeo que he buscado control con todos los jugadores a la vez con, el mismo, con los mismos <laughs> controles. Sí, ¿ves? Están sí, todos sí. juntos de la manica. Eh, esto era un. No sé, es que no, no tenía ningún sentido. Era muy bonito, tenía una música increíble, pero es que como juego era una trampa constante. O sea, era, era de, venga, continúa, continúa. Es que lo continúa, de la trampa no me acuerdo, tío. La verdad, Joder, es que pero era, un, no acuerdo, era un, un tragamonedas, tío, absurdo, pero absurdísimo. Pero a mí este me molaba, la verdad. O sea, a mí este me molaba. Era, era igual que, que el que sacaron, que era muy parecido, el, ¿cómo se llamaba? Eh, Mutation, no sé qué, o Mutant, no sé qué, no me acuerdo cómo era, de, de Konami también. Que, sí. que, que me lo de control en algún momento. Era muy parecido, era el mismo rollo. Era sí. así como... Bueno, había unos cuantos, ¿eh? Con sea, los personajes como muy, muy livianos y tal. Pero, pero la, luego estaba el de Avengers, que ese por cierto también. Pues cuidado. a mí ese me gustó mucho. Ese me lo acababa con un crédito. No, no, ¿ves? O... Pero, pero Avengers se dejaba acabar con un crédito si jugabas bien. Este no. Este te mataban por sus o sea, cojones Este, este Tenías que echar trampa, monedas. ¿no? Vale, claro, vale. Es, que, es que este era, o sea, era un, un absurdo, tío, de echar monedas como, como un cabrón. En Avengers, ¿ves? Están diciendo que molaba. Es que en Avengers. No, no, ojo, era yo. He dicho Avengers porque estaban, o sea, de, juegos que se parecían de esta época. Sí, tal, hombre, y, claro, no, no porque, claro, claro. No porque piense que ese juego estaba sobrevalorado, ni mucho menos. ¿eh? No, no, no. Para nada. Estaba tío. guay, estaba guay. Bien, eh, bien, bien. Bueno, ahí, ahí está la cosa. No, o sea, es que, es que era una trampa de juego. Es que era muy bonito. Te atraía ahí a. Al, al, al infierno sí, es que, tío, estaba, a soltar monedas que sí sí es que era muy bonito o entre ¿verdad? ellos estaba ahí dale que te pego estaba ¿no? ahí venga las monedas ahí mamá me veis sí. las pavos otra vez que sí, no, pavos. no que no es para droga mamá para... <laughs> qué tío más tonto bueno va voy a hacer el voy a por no, pero, number one ¿no? number one number one por experiencia por, por el género que me gusta mucho por, porque hay porque hay juegos mucho mejores y porque... ¿A ah, que lo tengo este... que quitar? No, no, no creo, no creo. Este no, este no lo va a compartir nadie conmigo. A ver. Pero, pero tengo que meterlo porque, o sea, cuando empezamos con esto, era el, el juego que me venía a la mente. Alien vs Predator, tío, de Capcom. Hostia. Dios, eso es muy raro y rebuscado. ¿Por qué, tío? porque sí tío soy incapaz de recordar nada de este juego cuando ha sido como oh, como juego de lucha era guay no era era una puta mierda o sea no tenía... ¿Qué dices, tío este juego era muy para mí era, no era muy bueno. bueno tío no era bueno era era tan bueno como Punisher por ejemplo no bueno es era que luego tan, va a haber bueno como Capitán Comando era tan pues, bueno pues, pues pues mira Capitán Comando no le he metido de milagro por una sencilla razón <laughs> es que ya la... sé que no te gusta cabrón no, no 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 es por eso a mí Capitán Comando me parece que es muy bueno pero no sé por qué tiene tanta fama ese juego. O sea, cuando se piensan en, en BT Maps, em el, el Capitán Comando sale siempre y nunca he comprendido por qué. Era. eso Tenía su carismita. Era un sea, poco trampo no, también, ¿eh? Que Cuidado. está bien, pero yo, tío, o sea, recuerdo, o sea, no, no, para mí no está a la altura de los. Joder, de los que marcaron el género. O sea, de Final Fight, del. ¿Cómo será? De Golden Egg. Es que no, tío, que no. Incluso te diría, Cádiz sandino sol te pones todos estos, eran. Para mí, eran mejores claramente que. que... Que este, pero bueno, para gusto los colores, ¿eh? También te digo. Para mí, pero este para me mí... choca, tío, pero este tampoco tiene un estatus de, de la no. hostia, ¿no? Joder, sí, con, las como... caldao, con las hostias que has dado, con las hostias que has dado a pues este me la, me, me, me la suda, por así decirlo. Tenía cosas guays, pero es que le, o sea, fallaba ahí en, en algo. O sea, era, un, era un festival ahí un poco tramposo también de, de aliens ahí sin sentido. O sea, es que no. No sé, tío. O sea, no compararlo sé, era, era con era Punisher, raro, por ejemplo. Tú, ¿Tú te pones el Punisher ahora? Coño, porque Punisher es muy bueno. Es, que es muy bueno. Muy es que muy, buen muy, muy bueno. Sí. Es cojonudo. Sí, sí. Pero claro, es que sí. esto es como... Pff, es que no... O sea, no ahora recuerdo, ahora no se recuerdo nada de este vez. juego. O sea, pero no recuerdo el jefe del primer nivel, que era este... No recuerdo, Absolutamente nada. O sea, recuerdo que, que había dos, dos depredadores y, y bueno, los personajes que salen ahí. Pero no, o sea, es que no había... Pff, no sé. No, no, tenía, no tenía nada. No tenía Madre nada, mía. tío. No tenía nada especial este juego. Era el vale, refrito vale. Era el Cyberbots de... de que, que, era, que era una puta mierda, pero con personajes carismáticos, tío. Bueno, carismáticos. Conocidos, más bien. Ah, hostia. Nada. Pues eh, he hecho trampa. Sí que está, eh. <laughs> pero lo que pasa es que tengo muchos. Eh, sí me que está cual. Matos, pero... El Capitán Comando. Es que este, ah, ese juego es que, claro, he dicho, hostia, ¿y ¿por qué le he quitado? No, es que hombre, no le he pero Capitán Comando, está... Estaba... bueno, da igual. Bueno, pues ya que le, ya lo que he mencionado, ya has terminado, ¿no? Es que me toca a mí, que creía que era Ureal, pero no, Ureal. Venga, para a ver, te, debo decir. Sí? Que si hubiera tenido más tiempo para pensarlo, me habían salido cosas bastante más guays. A bueno. mí también. O sea, de hecho, eh, lo del centipillo lo de Paperboy, da igual porque, como lo has dicho tú, lo tendría que haber cambiado, ¿no? Pero bien, bien. se me tendría que haber ocurrido. Es que Paperboy, yo creo que tenía es, que estar el primero, pero como no iba a hecho tanto daño... No, no, es que Paperboy es muy sangrante. Yo estoy es contigo. Que Paperboy. Uf. Muy sangrante. Que pero ¿por qué está diciendo Dungeons en Dragons? Cabrones. Si son, oh, si son unos juegazakers. Es una maravilla. Para, bueno, para gusto de los colores. Bueno, empiezo. Aquí es un poco variable y algunas veces lo, algunos tengo que. Este voy, voy más rápido. Magic Lord, Lo meto por si acaso. Es, un poco, es un poco como, 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 como Pit Fighter este, Pero no tan bueno, así. Súper Yo creo. Pero yo creo que no está sobrevalorado, pero lo he metido por si acaso lo está, como sí, a, Marcos, le, a Marco Marcos le encanta. Está, está ahí en su casa diciendo, se está cagando <laughs> nosotros, por dentro, no sabe lo él, que es, pero... se está cagando nosotros todo el rato. Ese era un juego muy bonito en su día que para ser de enojeo, llamaba la atención porque era muy es que raro encontrarte ese tipo era, de juego. Tampoco era tan bonito. A ver, en su, <laughs> Joder, en su, en su día sí. Era una puta pero, alterada, tío, de pero, colorines. Eso es otra cosa, pero más o menos está bien. Pero a mí me parecía aunque es un juego que además se controlaba bastante regularmente. Wow, era horrible, bastante grande. regularmente. Era Hacía bastantes trampas, porque este todo también era bastante tamposo. Lo de cambiar de personaje que lo estábamos viendo, sí, pues molaba, pero tampoco era una cosa... Nada... Y a mí me parecía que era un diseño de niveles como el que se está viendo, que es perfecto, que por eso lo he cogido. O sea, bajas por un lado de la escalera, caminas por el otro lado de la escalera, por el otro lado de la escalera, y dices, pero tío, o sea, en serio, o sea, en serio, lo estoy es viendo. ¿no? El diseño terroroso. de niveles es lamentable. O sea, es, un, sí. es un, A ver, es un yo, yo tengo que hay, que. hay que buscar un poco, hay que excusar un poquito a esta gente. Esta gente a se ver. dejó el pastizabal en el, en el diseño de hardware de Neo Geo. Sí. Y tenían que vender en la puta placa como fuera y dijeron o sacamos 40 juegos de, de salida o nos vamos a comer las Neo Geo estas, pero nos vamos a meter por el ojals como. como... <laughs> y empezaron a sacar cosas a lo loco como este, como el Nam, que era otra basura. Hostias. O sea, sí, pero el NAM no tiene estatus. O sea, no tiene Ya, pero para bueno, sí, si no, la vida. ¡Ah, como, ah, mira, ojo oh, del NAM. El, el, el NAM era una puta mierda. O sea, y si no, tenía una ido... cuanto, es como el cómo se llamaba el, el cómo se llamaba el cyber. Nunca me acuerdo. Que lo hemos no, pero vez. el el Cyberleep no estaba eh, mal. Comparado con este no estaba mal. Hombre, comparado con este era la polla, sí. era el goti. Sí, goti. Sí. <laughs> Sengoku están diciendo pues otra puta mierda que luego el 2 y el 3 molaban mucho. Pero joder, el Mutation Nation, el Hostia, Ninja ese. Masters ese, o sea, a, a mí el Mutation mierda... Nation me gustaba... Pero porque me gustaba el nombre. Así, era ya. así de triste cuando era pequeña. ¿eh? Sí, sí. Pero esto ya lo hemos hablado. Mutation Nation era una auténtica mierda y era una trampa increíble. Pues eso, tío. Eh, toda, esa, toda esa, remesa de NeoGeo eh, salió por lo que salió y porque no hay que quedaba más huevos que vender placas a, la, a las recreativas en Japón, Estados Unidos y Europa. Amor, Decían, ¿qué? mira, mira lo que tenemos. Tenemos una, una placa que le puedes meter cuatro cartuchos y cambias entre ellos. Pero qué, qué juegos tenéis para meterle cuatro, ¿no? Todavía. Lo vamos poquito. a sacar. En 15 días tenemos 20 juegos en la calle. Claro. Un horror. Efectivamente. En fin. Siguiente. Este. Mala es que copia soy... de Contra, están diciendo de Cyberlip. Madre mía. Sí, bueno, la es... copia no. Era una copia, pero joder, no era malo. No era malo. No era, pero somos? no era bueno. Yo estoy, era bastante mierda. Siguiente. Bueno. Este yo jamás he entendido. Es un poco tipo Paperboy y además, ¿por qué tiene tanta fama? Entre comillas, que sí, que es del 80, del 81, una cosa así. El puto Joe's. O sea, a mí me parece una auténtica basura, o sea, pero una, una, Ahí, una mierda este escandalosa es un poco, que vas con... ¿Pero con qué? ¿Pero que manejabas pájaros, tío? ¿En sí, serio? avestruces gigantes, no. ibas con lanzas y... Pero por, y por el amor de Jesucristo, de Jesucristo bendito, tío. O sea, yo vale que este no le jugué en su día, porque claro, yo soy de 78, no, pues no, no. Pero yo recuerdo que le jugué más o menos... En la época de Pac-Man, y Pac-Man muy bien, y esas cosas muy bien, y yo veía esto y digo, pero un puto, esto es un puto avestruz O sea, el control tenía... era lamentable. El control era muy jodido, pero la era gracia... Asqueroso, la gracia, asqueroso. De la, inercia, la inercia esa súper loca que tenía era la gracia del juego. Para mí era, este juego es aberrante, no digo este juego, aberrante. Este juego me pasaba un poco como con el Rampage. Eh, la versión de Doméstica tenía bastante gracia, o sea, comparado con todos los juegos que tenías en Atari, por ejemplo, yo lo jugué en Atari, en Atari 2600. Comparado con todo lo que había de Atari de 1600, Madre que Dios. era una putísima mierda todo, esto era la hostia. <laughs> claro, esto era la hostia. Decías, hostia, la inercia cómo, cómo tenías que matar a los enemigos y tal. Decías joder, pues es buenísimo. Pero claro, como recreativa, era una puta mierda. A mí pero esto eso, me yo parece, creo que a la me gracia me era esa. O sea, te lo digo, un poco, un poco escoreano un poco, ¿Poco bastante, escorea. bastante. Bueno, a sí. mí me gustaba, pero, pero me gustaba por, por, por la versión doméstica. A ver, sí, guay. siguiente. Venga, eh, ahí. Una mierda que se llamaba de pistola, para mí es de lo peor que salió, con mucho nombre, Lizard Enforcers. A mí me parecía <laughs> lamentable, pero lamentable porque... Es partes. un juego de broma, es, un, es, un, es, un, es un, muy divertido esa mierda, hombre. Yo entiendo que te puedas reír, pero yo, porque era algunas situaciones eran ridículas, los enemigos que te salían en según qué sitios y tal, era un poco... Tanto Los, con los gafas japoneses de sol, con gafas de sol, tío. Con gafas de sol y esas cosas, era un poco tal. Pero a mí, a mí me parece que era muy malo y muy sobre... Porque es que cuando la gente piensa en los juegos en, de pistola, muchos te O sea, aparte de Virtua Cop Time Crisis, de los siguientes remesas de los clásicos sin salir es esta es esta basura. Que porque tenía gráficos teóricamente realistas, que era una foto mala... Me han digitalizado. ¿Y os acordáis de los grititos y esas mierdas y tal? vamos no, por favor, tío. O sea, a mí me parece es que, que, que este es juego bastante, que bastante que luego... mierda. Ya aquí había tocado foto, pero luego ya con las conversiones a Mega Drive y eso, ya fue incluso ya, peor. Sí. Era, era un horror. Y, y, y había el estaba el 2, y es luego la, el 3, es que, es que era del de de oeste o algo así, ¿no? Es que era. Versión... Sí. Correcto. Es que Por era amenaza, especialmente era. mala, ¿eh? Puf. Que recortaron freeze de animación y dijeron, ¿qué hacemos? Que, que solo nos quedan dos, quita otro más, Venga, que ni Mira, se mueva. Me ha como cuando disparas a las ruedas de los coches. Que hacía el coche, bueno, no, no me voy a estrellar, pero voy a hacer así. Y, y temblaban mucho, que era como, perfecto, justo lo que necesito para, para matar a los que van dentro, que tiemble mucho el coche. Esto, esto es muy malo. O sea, a, a ver, ver esto me es, cierto, a... es cierto que... Yo, yo me he reído mucho con este juego. Sí, es verdad lo entiendo. que, que dio, ah. dio para mucha conversión, cuando realmente no. Joder, pero es que las conversiones, tío. yo Es que no sé si cuál era la, la peor de todas, o la de Super o la de Megadrive fueron iguales, pero era bastante mala. Era sí, eran bastante malas. Sí, bastante escoria, la verdad. A ver Joder, mira, ¿has visto cómo ha molado la, la animación de la caída de la moto? Ha sido visto, un, un fotograma y medio, tío. Ha hecho <laughs> Se ha tumbado ahí. A la lona, mundial. ¿no? Sí, sí, Joder, total. Tío. <laughs> Madre mía, tío. En fin. Siguiente. A ver, Lazarín, tengo miedo de tu reacción. Bueno. Sobrevalorado. Ojo, insisto, no malo. Ya sé lo que vas a decir. Venga. Así. Fatal Fury. Hostia. Hostia. No, creí que ibas a decir Killer Instinct, ¿no? No, o no, no, que Instinct, va, no, que va. Que va. No, no, Killer Instinct. A ver, Killer Instinct. Yo, yo soy firme defensor de Killer Instinct. Me encanta la Killer Instinct. Bien. Killer Instinct 2 es que no me parece que sea sobrevalorado. Ya, sobrevalorado. Yo creo que todos sabemos que es un poco no malo, pero va. Entonces, no. Fatal Fury 1. Fatal Fury Fatal Fury 1, y me refiero al 1 y no a la saga, cuidado que a mí me gusta mucho la saga, juego posterior, por cierto, a lo que todos sabemos, a mí me The parece Fighter II. correcto, a mí me parece que este, o sea, yo le he cogido ganas, o sea, dijo hostia, tal, no sé qué, y me parece que es un juego que tiene un diseño de personajes principales sensacional. Sí, porque el principales el, ¿eh? el Richard Hander este, el del sí, capoeira, el Richard, el o sea, es asqueroso, sí. tío. Pero a mí me parecía que era un juego vetusto cuando salió su día. Lo digo así de claro. El sistema de combate era vetusto, lentísimo todo en general. A no ver, no, sé, era, no, no aportó el tema absolutamente es, nada. Peor o sea, sistema lo que, de control. Lo que, lo que no entiendo es, o sea, la cara que pondría esta gente cuando tenía el desarrollo bastante avanzado, porque Street Fighter. Eh, o sea, el tío que hizo esto hizo Street Fighter y al parecer le contrataron para Correcto. hacer esto. Entonces, cuando salió Street Fighter 2, esto no había salido aún, pero estaba muy avanzado. O sea, no me quiero ni imaginar. Eh, los desarrolladores de Fatal Fury viendo Street Fighter 2 en las calles diciendo, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con la mierda esa que tenemos ahí? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo sacamos? Pues tenemos que sacarlo en seis meses. Pues tú, pues mira, sácalo como esté, da igual. Nos han dicho o sea, que ha salido, que o sea, ha salido con... Magician Lord, tenemos que salir nosotros también. Correcto. O sea, sea. Este, eh, con este compra, ¿no? Tío, me, me alegro. Yo este tenía dudas, tío. Yo no A sabía ver. Si tú... Es Ojo, que... insisto, no malo, pero joder, tiene una la saga tal y cual, muy bien, pero a mí este juego... Si hubiera, salido, uno... si hubiera salido un mes antes de Street Fighter 2, estaríamos hablando Hombre, de nos ha fastidiado. Bueno, claro. a lo mejor, a lo mejor yo, ten, yo tendría hijos, o yo qué sé, el mundo <laughs> habría cambiado tanto que... Pero... Es que encima había, es que se me olvidaba el boxeador, es que las, es que, es que era una, a veces unas copias tan sumamente burdas que incluso las posiciones que tenían eran similares a es las que Street Fighter, tío, y, y, jugando, una poca, una y jugando... jugando es que era, era bastante malete, tío. Jugando era, era, mal, era bastante mierda. Estamos era, de acuerdo, ¿no? Sí, era mierda. Pero es que hasta Fatal Fury 2 tenía su cosita. O sea, cuidado sí, que era eso, tampoco... No, pero, joder, es una evolución. Es otra cosa. Y, ojo, no he metido Art of Fighting... Lo primero, porque a mí me gustaba mucho el, el zoom que tenía. Art of y lo segundo... Es bastante peor que este. Lo sé, y lo, pero no lo he metido porque yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Es, no es mojarse mucho. Yo creo que... Ya, eso es verdad El Art of verdad. Fighting 1 mm. era un poco... Joder, yo recuerdo cuando, cuando, cuando peleabas contra el Tot ese. Tío, pero ¿qué es esta mierda, tío? Ahí, esto es una mierda. Y ya está. Pero vamos, que... Pero, pero si no existiera esto, o sea... Ese Barney Knuckle, esa, ese, esos especiales, esos movimientos... Terry, tío. Terry es un... Sí, sí. Un tésico, a mí me Correcto, me encanta. Pero bueno, pero, por eso matizo. El 1 y cosas bien, pero no. Siguiente, este sí que me vas a dar la, la razón. Power Stone. Cuando se piensan en juegos de lucha 3D, tal, no sé qué. A todo el mundo te dice, joder, es que el Power Stone, es que era la polla. El Power, Power Stone. Stone era, era el este Smash problema. Bros. Power de tos, la eh, generación Dreamcast, tío. Power Stone Era un o sea, puto Smash Bros, tío. Era un Smash pero, Bros. En, pero en malo, sin carisma, a mí me parece. A mí este juego me parece claramente sobrevalorado. No diría pues que dos fuera... Tuviste. dos entregas y no sé si alguna más que salió así. Si... Sin, sé. sin Power número Stone, y cosas de esas. Dice, sí. Como dice Aureal, tío, Power to Stone. Correcto. Era... Estamos de acuerdo también. Joder. Sí. Es que. Sí, ¿no? A mí es que lo de, lo de los objetos ahí sin tondis, son. El control era lamentable, era correctear Aquí, corretear, yo creo que aquí corretear, le hizo saltar, la, le hizo dar, la cama Capcom, yo creo, a Sega. ¿eh? Le dijo, Sega, dame no un juego de lucha a tú, Capcom. ¿Tú qué sabes hacer juegos de lucha? Tiene, mira, tiene la Naomi para ti Dame un juego de puta madre, que lo vamos a sacar en la recreativa y, dijo, oh, y luego en la, en la Dreamcast. Vale, pero págame por adelantado. <laughs> es verdad. Sí, que, salió, que salió en Dreamcast. Sí, sí, no, sí, claro, sí. es que esto era un juego que se, que se hizo en exclusiva para Naomi. O sea, la recreativa correcto, de Naomi. Correcto. Con lo cual era Dreamcast. Correcto, Entonces dijo sí, sí, sí. Capcom: Tú no te preocupes que tengo una fórmula nueva. Buah. Vas a flipar. Lo del Sol Calibur ese pf, va a quedar en nada comparado Joder. con esto. <laughs> a mí me parece que estaba muy mal desarrollado todo en general. O sea, el sistema, es que... la, la idea no era mala. Pero no, la idea la idea este, era ¿no? mala, la idea era mala. es un puto juego de lucha que no era un juego de lucha. Es un Smash Bros. tío, La idea es una mierda. Y eso no, no va. O sea, es que no, no va a funcionar en la vida, tío. Joder, es a que mí no, no, no. Vale. Bien, es como bien. juego de acción y bueno, pues tiene ahí su gracia. Este es el típico juego de lucha con el que jugarías con tu sobrino, con tu primo, el del tercero, no. que no tiene ni puta idea de no, juego no, de lucha. Es este no. como ahí machacar ahí los botones. Y ya está. Nah. Pero, pero no, no era nada esto. Bien, bien. Pues el siguiente. Que este tiene. Eh, reconozco que este tiene, tiene más fama en Estados Unidos, pero tengo que meter porque porque no. San Francisco Rush. Otro de los putos juegos que cuando la gente dice juegos de coches tal y cual. Pero va, ese va, está valorado. ¿eso ¿Quién lo valora eso? Bruno sí, sí. también. Lo, no, no, ojo, tú te metes en, en, en algunas puntuaciones, tipo Meta, y, y le ponen muy bien. Sobre todo, no sé qué entrega, porque a me parecen todas igual de chusta más o menos. Y le ponen bastante bien. Como. De lo mejor, joder, es más, es que yo no sé si llegó a ganar algún premio incluso a la mejor recreativa del de año. O es que algo así me suena en, lógicamente, en Estados Unidos. Cuando es un juego burdo, pero burdo, es que no sé. A mí me pareció burdo en su día, técnicamente, bastante malo. O sea, el control era pues lo que era, por así decirlo. La sensación de velocidad bien, pero sin tal. Y no sé, es que, es que no tenía que, nada, nada jugoso, que, que nada nuevo. Po poblado está la carretera, hay ¿eh? Un mogollón de sí, coches, sí. tío. Pero ya no solo eso, es, el, es y ojo, que este juego es posterior, que porque hay gente que dice Cruz Usa, pero el Cruisin Usa era claro, bastante este. anterior a este. Sí, 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 mucho bastante antes. Bastante anterior sí. a este, que tampoco era una cosa para tirar cohetes, pero la recreativa, no la versión de 64, que era una auténtica escoria La recreativa, <laughs> con los frames por segundo. Joder, cuando jugaba, te decías joder, qué suavidad era una especie de outrun. En plan, no tampoco lógicamente. Pero coño, no había. En aquel entonces no había tantos juegos de ese estilo, tipo run. Pero es que esto era una cosa, tío. Yo no sé cómo lo veis, era una cosa, era una cosa horrorosa. A... Es, Madre mía. Era es, escoria. Es que ya no, te digo, este tiene estatus no en Estados Unidos. Aquí, en es ¿verdad? nos la suda ¿eh? Pero en Estados Unidos sí, entonces lo verdad. O sea, Por aquello de que quede claro. Y ya nos acercamos. Aquí me van a dar hostia, sobre todo, a un tipo gafa pasta. Capitán Comando, lo, lo he metido no porque sea malo pero no entiendo para mí no está a la altura de, de los grandes clásicos del género mm. lo, lo diré estando bien y tal bueno. muy bien me parece que es un juego es un buen beatmap em pero no me parece que o sea es un juego cómo decirlo imagínate que hay 100 beatmaps em pues para mí estaría el número 60 65 pero es que hay por encima de él hay bastantes es a lo que es a lo que me refiero sí, teniendo en cuenta bueno, cuando salió y todo eso el personaje o sea los personajes molaban. tenía sí, su sí, cosita. Sí, 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 sí. que Técnicamente no era ojo. muy guay pero, sí, pero bueno, los personajes eran un poco. Un poco era un poco tra trampita un poco, también, ¿eh? Que tenía, tenía unos jefes, macho, que te, te hostiaban seguro. O sea, que, que no había forma de pasártelo sin. Era un poco cabrón, la verdad es que sí. Pero bueno. E insisto, que digo que está bien. O sea, a mí me mola este juego. La de versión de Super no, Nintendo eh. era muy guay. Yo me, lo, yo me lo he dado muchas vueltas, el de Super Nintendo. El de o sea, Super sí hecho. que admit, admitía doble, ¿verdad? sí no este, no lo sé sí yo creo que, que sí yo juraría que sí pero ahí no, no era tan sociable yo en su día Hay que solo bueno y el siguiente que ya y ya lo dejo termino Bionic ni comando otro juego hiper sobrevalorado y nunca totalmente en este caso la la mecánica B -B -B la la del gancho es una mierda Aprobada, es incontrolable, es una, una, una basura. Diseño sí. de niveles norm, normalito, o sea, ni más ni menos, y ya está. O sea, este juego todo va en el tema de gancho que encima cuando lo tirabas estaba vendido porque tenías que ir de un lado es a otro balancearte, que no tal y cual no había quien jugar a, o sea, a esta mierda. O sea, ¿Sabes, ni ¿sabes, ni ¿sabes lo, que, lo único que.? Técnicamente bueno de... era. Bah, Ah, para, su, para su momento no estaba nada mal. No estaba mal, pero, no, pero tampoco era la hostia. Y la no. y, e insisto, y el control era bastante malo. O sea, pero solo ¿sabes, podías... ¿Sabes quién sí. está detrás del juego este? Que es lo único que le salva por, por yo qué sé, por cariño. Eh, Tokuro Fujiwara, el creador de Tombi y sí. de, de otros muchos títulos de Capcom. que oh, de, Bueno, de gold and Ghosts, eh, De Ghosts and Goblins, yo creo, también. ¿Qué que te tomaste aquí? tocuro a mí ya te digo o sea que yo, yo creo que a lo mejor la idea original o sea, en su cabeza no estaba mal pero de verdad la, la puesta en práctica y además es que es... es que el diseño de escenario estaba tan sumamente cómo decirlo forzado porque es que estaba forzadísimo, que además te hacían trampas por todas partes. Sí, sí, era otra, una trampa constante. Trampa, pero es que en, en aquellos tiempos los juegos eran muy putos. O sea, muy, muy putos. O sea, sí, pero los había eran... pero no tan tramposos, tío. O sea, es que no, no es lo mismo, Hostia, tío. ¿Sabes cuál no me he metido, tío? A ver. Hablando de juegos putos que, que me acaban de venir a la mente. Hablando de juegos muy putos y que han trascendido Rigar, tío. O sea, Rigar es un juego. Que, que no lo es, que no es, que no no puedes es, disfrutar. Es, es un, complicado, es un, sí. Es un, o sea, es un sufrimiento constante ese juego. O sea, es, estoy bastante es que contigo, no... eh. Sí, sí, Rigar mal. También. No tan tal, pero estoy bastante contigo. Pues hasta aquí. Bien, ¿no? ¿Qué... Más o menos consenso, ¿no? Ya está. Menos... Oye, nos no faltan lo, los cinco de los cinco Hasta, aquí lo, mío, falta, lo falta, ah, hasta aquí lo mío, le falta, lo real. le falta, le falta Doreal. Le falta lo, susto, mejor, lo mejor. No, no, no. Lo mejor para el final. Que va, que va. Bien, <laughs> bien. A ver. A ver, virtos... bueno, He empezado. Empieza con unos polemiquitos, El resto no, ya no lo son tanto. A ver. Este es uno que tiene, sobre todo, un estatus brutal en Japón. Y que nos quisieron meter aquí un poco con cazador. Eh, virtua... Virtualon. Ese Vir... tiene estatus, tío. A mí me parece una. una... No ponzoña, pero es un poco cochambre. ¿sí? En Japón, esto. En Japón, eh, es cuidado. Una, una institución, eh, virtual. Sí, y aquí, vale, sí. te acercabas aquí porque molaba mucho. Es verdad que molaba mucho el mueble. Tenía ¿El mueble todos, sí? Sí, sí, todo eso. Sí, esto. claro. Pero luego te ponías a jugar y decías, te tienen que gustar mucho los mechas para que esto te, te convenzca. Así que para ellos. Sí, para vosotros. No, ser... <laughs> no, me gustaba, no me gustaba nada esta mierda. Pero nada, correcto. Compro, compro. De momento, bien. Cero polémico. Sí. Muy bien. Sí, siguiente. Sigo con uno que le he puesto un poquito, en parte como manía personal y en parte como... Reflexión. Te pasa mucho eso, ¿eh? De sí. manera personal te pasa mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. que tengo muchas manías no... yo. <laughs> A muchas y personas. también como, como representante de un género que a mi gusto le han dado demasiado bombo y, y, y estaba ahí siempre en los recreativos un poco muerto de risa ¿Eh? y le ha tocado a, al pobre UN Squadron que no tiene Uy. culpa ninguna no Uy. tiene culpa Uy. ninguna Madre es un buen juego pero lo, a ver Sergio, reconozco que lo he cogido un poquito a boleo de decir tú, venga, te ha tocado <laughs> Oh, como el matón mía. del colegio, pues venga, si, me hubieras, si me hubieras cogido, tío, yo qué sé, algún Darius, cosas de esas. Lo, vale, puedes, intercambiar, sí. lo puedes intercambiar. Yo claro. lo intercambio por alguna. Es que, es que voy a coger. Venga, voy pues decimos... a coger un juego que te apoya en recreativas y, y luego en super ya. No, tarjeta roja. Madre mía. A este madre stream, madre sí que mía. reconozco que es un poco de le tenía de tirria porque cuando ibas a los recreativos, todas las máquinas. Porque tú, eras, buenas... porque tú le tenías en Mega o sea, tú tenías Mega Drive y no tenías Super. No, no, no. no, no vas a los salones y todas las máquinas buenas estaban bien y decía a ver esta que está libre y era el Union Squadron que no jugaba ni Smithworks <laughs> <ni jugar. risa> pero porque era muy chungo que eso también debo decir está... que que estaba mejor el Carrier Airwing. este el Carrier Irving. ¿os acordáis? No. que era que era lo mismo que lo hizo Capcom así un poco de de tapadillo sí, Ay, yo parecido, creo que pero, la... pero molaba, molaba bastante más no me acuerdo tío no no me acuerdo del Carrier Air Wing no luego, luego lo buscaré por curiosidad Esperamos sí, sí, sí. que ese, ese. Madre mía, Aurelia. Nah, eh, decimos Darius y ya está. No, si, si es por... O sea, Darius por, Ojo, por, por suavizar un poco, que tampoco digo que sea malo, ¿eh? Cuidado. Sí, yo por... que sé, la primera que se me viene un poco. Por decir alguno, sí, sí, algo bueno. No valió están... no mierdas de esas. Me iba no, se... la, la corriente ahí en el chat, ¿eh? Me dicen que, que el Carrier Erwin efectivamente era, sí, era no. mejor. Vale, sí, vale. Sí. sí, lo que trato de decir es el, el bombo, a mi entender, un poquito exagerado, que se le quería dar a. A este género que sin ser malo eh, nos lo querían vender como una alternativa a cuando ya tenías un, un Tekken o un juego así, Hombre, este de este juego... tipo. Este juego, ¿qué dices? O sea, Un escuadrón cuando existía Tekken. Sí, sí, sí. Vamos. Loco? Puedo decir. El no, no, porque, no, 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 pues no por. La... El, el Un escuadrón muy tarde en tu barrio. Pero vamos, esto es, de, esto es de. No por fecha 88, de lanzamiento. No por fecha de lanzamiento. Ya, sí. Yo entiendo. Yo entiendo el concepto. Toma. Entiendo el concepto de Aureal. O sea, que claro. estaba ahí arrinconado cuando en su día. Es como, joder. Pues, como el Centipede, como, el, como, el Centipide, como el juego de estos que teníamos todos sí. ahí en la que porque no querían cambiar la taca y estaban haciendo es. Juan y Dios. O sea, es así. A ver, Uno Te digo ellos, que ibais a recreativo Steve bastante Fighter. mierda. No, hombre, no, no. O sea, eh, pero yo entiendo a Aureal. Ahí, sí. Eso te ha salvado, ¿eh? Porque de primera se ha dicho, madre mía, que la ha por la cabeza al hombre. ¡Rescatéis! ¡Rescatéis! <laughs> 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 Un poco, tío. ¿eh? Sí. un poco sí un poco de rescate de nombre yo, yo en los recreativos que veía esto tenían el Willow o sea tenían o sea tenían máquinas de pues de, su, de, ese, de esos años o sea, sí, no máquina, sé, que, eh... que tenía dinero el dueño y, y compró máquinas correcto <laughs> correcto gracias tenía sí. dinero que me regaló una recreativa que la tengo todavía oh. ya. un mueble mueble del 89 además Joder, de macho no está mal eh, eh... Lazarín. A madre, ver, déjate la cantidad de dinero que me dejaba, tío, en los putos videogames en el cuerpo. Oh, hombre. Bien, hombre, bien. A vamos, ver, Aureal, dale. Vamos, rapidito, vamos con Dragon's Lair Sí, Dragon's Leg. Que, bueno, que habéis comentado, que sí, que muy bien. En los 80 jugar una cosa así era la leche, pero que lo metan siempre cuando hacen un repaso a las grandes máquinas, meter esto, que es, pulsa el botón ah. a tiempo y ya está. Claro, el payaso tipo... este, <laughs> salvándose no pues es que eso era, era, o sea, era un espectáculo porque, porque en, en aquellos tiempos en los recreativos veías esto o el Pac-Man, claro, y decías, hostia, pues esto pinta guay, pero claro, era un juego. No, es que es la palabra clave, Lázaro, verlo, eh, que verlo claro. jugar a otro y decir joder, muy bien, qué, qué entretenido. Estaba viendo unos ratitos aquí dibujos animados, ya está. Otra cosa. Claro. Sí. Mira, dicen, gráficamente te explotaba la cabeza. Sí, pero es que gráficamente, claro. Es que no. Si era, que era, un, un juego. Era, un, era un dibujo animado, tío, ya está. Pero bueno. Sí, correcto. Sí. Era el Heavy Rain de los 80, sí. tío. Aparte que estaba sobrevalorado. O sea, que en eso estoy sí. de acuerdo. O sea, que eso para mí es indiscutible. Sí, sí, sí. El de SNES era insufrible. Y el de, SNES cierto, era este y el de, no de Super NES era, era una auténtica. El de Super era, era de los juegos más... O sea, el Dark Souls de... Sí, era imposible. Ah, es que ya, era, era el Dark Souls de, de Super Nintendo, tío. Era imposible pasárselo, pero por y mierda es de, que no so. de control. O sea, era no, no, estaba no. Mal o sea, esto. No, es que, no es que fuera imposible pasárselo. Hostias. Es que esto era imposible, total y absolutamente imposible, poner la clave en, en la pantalla de password para continuar la partida. Porque era un, una odisea. O sea, no sé si lo recordáis. Tenías que empujar como unas burbujas o algo así y meterlas en su sitio. Y eso o sea, era, 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 el, era. Lo de las burbujitas ahora que lo dicen, claro, sí. Pues eso era lo de la bola de colores, está diciendo Control. Es que, o sea, meter el password para continuar la partida era imposible. Uh -huh. O sea, y era la puta pantalla de password. Y, te, y aparte o sea, te digo, o sea, contra. A menos no sé, yo, yo recuerdo que tenía un lagazo esto en no una, era una un, cosa, tío. No era, una basura, la... era una basura increíble. Pero bueno. Bien, bien, bien. Joder. A ver, sí, siguiente, dos, ¿no? Están, están dos. viniendo to todas las pesadillas en el chat de las bolitas de colores, tío. ¿Qué? O sea, todo el mundo sufriendo ahí. ¡Oh! Están ahí. Voy con el dos, a ver. Venga, vamos eh, con el dos. Primal Rage. Vamos ahí. Hostia, ir. bien. Primal Yo sé, tampoco Rage. le he metido, no le he metido porque no creo que tenga el estatus suficiente, pero a lo mejor a los americanos sí, ¿no? A ah, mierda sí. absoluta. Estatus suficiente como para que le hiciesen conversiones, como que para que le diesen mucho bombo. Sí, no, que hicieron en dos entregas. Bots, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bien, bien, me vale, me vale. Que lo quisieran poner. No, no, que yo me acuerdo de la publicidad de la época que decía. ¡Wow, sí, sí, sí. Más polémico que Mortal Kombat, más brutal. Sí. Pero, pero sí, que son un, un mono gigante y un dinosaurio. Ahí. Que, era, que el mono gigante era el único personaje que molaba, lo demás era una puta mierda de bueno, dinosaurios. No, o sea, a parecían todos muy malos. ¿sabes? este juego lo hacía Es O sea, a nivel jugable, además, no se sostenía por ningún lado. El 2. Ya tenía un, estaba un poquito más controlado. Tenía un ritmo un poquito más controlado. Combos, pero pero aún así nada. Además, ¿cuántos no? personajes tenía, tío? Eran siete, qué, o eran sé, ¿qué importa? Eran ya eran demasiados. Eran, tío. <risa> <risa> eran demasiados ya. Era no. un horror. Y que le pasaba Madre un poquito. Mía. Como el ejemplo que he puesto antes de Letter and Que ya de por sí era malo el juego. Pero luego las conversiones lo empeoraban aún. Era Hostia, un poquito ya ves. Era lamentable. estaban diciendo en el chat que podía hacer un cameo Pingu, ¿eh? <risa> <risa> haciendo... <risa> pues sí, ¿eh? <laughs> sí, porque era plastilina ahí, asquerosa. Sí, sí era una... con... vaya, vaya tela los Primal Rage. Están Qué diciendo malo, por es ahí que... el Rise of the Robots. El Rise of the Robots, todo el mundo sabía que era una mierda. O sea, nos vendieron la moto, pero no, no estaba sobrevalorado porque era imposible. Pero se nos salió en recreativa. Claro, no, recreativa? No, eso, eso también es verdad. Ah, no, vale, vale, no, vale, vale, vale. No, pero me he acordado de... de, de, de... de mira, mira la mierda de la animación de Victoria que lo que hacían era poner el, bulk, el bucle para el, atrás el y, 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 sí. y ya está. No... Claro. O sea, qué asco, es que, tío. Mira, mira, qué error, qué error, qué error. Mira la mona. Horror, la mona de Sekiro, tío. Es la mona de Sekiro. <laughs> ahí la tienes. La mona de la no, Cameo. Qué asco. Qué asco, tío. Qué asco, A ver, qué asco. the last one. The, el, the number last one. one. Esto ya es ojeriza, Bueno, ya, bueno. el bueno. asco que lo cogí, el fenómeno que nunca lo entendí, A ver. los Dance Dance Revolution. Bueno, bueno. Yo estoy A con Control A Boreal, le gusta mucho bailar y me ha puesto un tarjetón. Hombre, <laughs> claro. yo, yo estoy, con Aureal. Yo estoy con Aureal. A ver, es que... Y encima, ¿tú yo, no aquí? Voy, yo voy más allá, no les considero ni juegos. Eh, voy más allá. Tú ibas aquí no a los verdad. recreativos, o a sea, lo tuyo, a lo mejor había conseguido... Mira, mira un real en Japón, tío. Ahí, dátelo todo. Ailando. Te habías mantenido al margen de los juegos, del bombo, pero lo que hacían era subirte el volumen. Venga. ¿Me claro, tienes que ponerte ahí a tope, venga. Estaba la es música que... tronando. Qué asco, a ver, yo tengo, tío, yo tengo ¿qué? que defenderlo porque, porque porque eres un popero y eres un bombero. no, porque gracias a esto y ya está. Claro. Pues gracias a esto, con Drasmanía, que es de Konami, que seguía un poco el rollo, pues yo aprendí a tocar la batería. O sea, eso, es, eso es así. O sea, lógicamente me inicié en la batería. No aprendí. Pero, me inicié. ¿Pero que la tocas con los pies o, o, no, ¿o pero quiero decir que esto salió al rebufo de, de ah, Big Manía, bueno. de Mania, de, Mania, de Guitar Freaks. Eso sea, era un poco el, el, lo que faltaba, el, el bailecito el, pero... el, el, el vídeo mola bastante, ¿eh? El vídeo lo he escogido para... para salvarlo. Es para una maravilla. Un poquito el tema. Moviendo el esqueleto, tío. Qué asco, tío. Sí, el esqueleto. Un poco esqueleto. A tiene, ver, ¿eh? sobrevalorado. Sí, sí, tío. Sí, no, sí. Yo estoy, no yo estoy con... Meter, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, pero sí es verdad, es verdad que fue un poco como el, como el, como el Guitar Hero. O sea, Guitar Hero eh, sí, fue el, el único juego musical que tuvo éxito en Occidente pues este fue un poco eso, fue el, el, el juego de baile que, que, lo, que, lo, que lo petó aquí. Pero vamos... Uf, Dios, a muerte con Aureal, Scoria, Y el vídeo sí. lo representa. O sea, yo no le considero ni juego. O sea, por eso ni, lo, ni, ni, es que ni se me ha pasado por la cabeza. Ni, ni, ni juegos son estos. Pero bueno. Bueno, en fin, yo, Ahí Control está conmigo, ¿eh? Que... Bueno, que, Control... Que no era, eh. no era tan malo esto. Era, no, no. Ni malo ni bueno. Yo, Pero mira, lo que... ¿veis lo que, lo que está pasando ahí? Que pasaba con, con Bitmania y tal. O sea, cuando jugabas así, tú eres un enfermo. O sea, vete, vete a tu casa, hombre. Vete a tu casa, casa de... vete a trabajar, Real, no. gana, gana, gánate el pan, haz algo. Madre esto mía, es una tío. puta mierda. Eso no tenía sentido, no era cuestión de ritmo ni nada, esto era memorizar las flechitas. Y eso para mí no es música, ni es baile, ni es nada. Esto es una Madre mía. Bueno, ya está. Mira, el es Final Furlón ahí al lado, <laughs> que es más interesante. Final, final Farla es lo que tienen estos en el cuerpo. Sí, correcto. Final Farlón. De la final de todo.

Es una maravilla. Sí, según parece, mi hermana viene. Así que. No sé, es grande. Pues oye, la semana que viene más, ¿no? Y esas cosas. Si seguimos vivos. No más, no, ¿eh? Yo con cuatro horas, a lo mejor un poquito menos, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Correcto. Normalmente no me importa, pero me hago un pis. Yo me estoy meando, correcto. Me estoy meando, me estoy meando. Lo reconozco, o sea, no puedo más. O sea, es una cosa de miedo. Sí, vea. Creo que he estado a punto de plantear orinal todo. Yo, a ver, yo esto, esto tenemos que, que, que llegar así como una, a una. Un consenso. Claro, un consenso en plan. Hacer así como. Qué cabrón. Ay, qué no? cabrón. Y... Hostia, mira quién ha ganado, ¿eh? Mira quién ha Hostia, ganado. Hostia, pues, pues entiendo. No veo una mierda, supongo que yo, pero por poco al segundo, que no sé qué pollas es. Si, pues hubiera hecho, si lo hubiera hecho. ¿En serio? Sí, sí. sí. sí no sí. me lo creo. Me quieren, me, quieren mal. me quieren mal. No me lo creo, chaval. Mira, ahí tienes el zoom. Aureal, el último y control, jodido, macho. Es impresionante, tío. No entiendo nada, tío. Pero bueno, en fin. Bueno, ya, ya, lo, ya lo miraré con, con El tío. pueblo. Está, joder. El pueblo que el no el sabe pueblo. votar. <risas> no, no <risas> ojo, lo, lo mío lo podía. Bueno, pues vale, pues como tengo esta fama ya no se puede hacer nada. Pero lo de Lázaro, antes que la basura de control y que Aureal me sorprende. Con ese margen, gente? además tan grande, ¿eh? Pero, qué gentuza sois, ¿eh? <laughs> Cabrones. El pueblo es sabio y soberano. <laughs> es la verdad, ya, tío. Ya, ya, ya. Mira, en fin. que me he ganado haters con mi ranking. A la irse a jugar a la recreativa de SEGA, hombre, déjame en paz. A la tomar por culo. Hostia, lo de Perico Delgado mola, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo, cómo? No perico Delgado que está bien, sí. Bueno, en fin, es lo de siempre. Qué maravilla. Tú no, no, te, no te mueves en cientos a, a por lo que es el tema peri, Perico. En fin, queda igual. Que bueno, la igual. semana... Sí. Tema, tema, Cucharín, es lo de siempre. Cucharín. Que la semana... Sí, tema Cucharín. Que la semana pues que viene eso. más... Y espero que con menos pis y esas cosas, ¿no? Y eso sí. Ori... Está pues, que no puede ni, ni parar. Está no, ahí no, no. De hecho, porque, No habéis visto que no para de moverme desde hace media puta hora. Pues es por Qué eso. Correcto. Bueno, muchachada, pues nada, descansad Ale. y dieta mediterránea. Dieta mediterránea, no, no, mediterránea, voy ahora mismo. Pero no puedo pensar, lo bueno es que no puedo pensar la dieta mediterránea porque estoy mirando. Entonces, bien, porque una cosa ha tapado a la otra. Entonces, bueno, solo he sufrido por un lado. Control, métele un vídeo de las cataratas del Niágara o algo así. <risa> <risa> Ves claro. a lo que me refiero? Bueno, que okay. Cortanos ya Cuando quieras Pega. Porque no nos vamos a despedir nunca Control, ¿Qué? dale al off a los ya Adiós pagar. muchachos Gracias pues por bueno. todo Chao Os quiero Chao. A todos menos a los Bye. que me habéis matado cabrón.